Anclaje, ahí está. Ahorita. ¡Ey, banda! ¿Ya? Mike, ya, perdón, ya, ahora sí ya me callo. Parece el Ya, chavo pues del ya. 8. Parece el chavo del 8, ya no hace falta que diga. Y que Ta, chingue ta, su ta. madre el profesor Longaniza. Ah, no, ya me oyó, perdón. Ahí, Ah, ya me voy yo. banda, muy buenas noches. Bienvenidos después de una semana de ausencia obligada al Nochecitas entre semana número 68. Ahorita vamos a retomar, hijo de la chingada. No sé cuánto vaya a durar este programa, pero creo que no es buen augurio cuando dejamos de hacer programas una semana porque se juntan. De Ay, hecho, Dios mío, sí. hoy un mame está actualizado. Porque la semana pasada el mame era de que había chinches en París. Y pues ya finalmente Viajaron las llegaron a chinches. México, que por ahí yo les tengo una noticia. Yo ya fui víctima de las chinches. Y eso lo Oh. vamos a comentar en vivo. Pero antes, déjenme paso a saludar a los tres integrantes. Nio, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, señor. Un poco hinchado, te digo, desde hace rato ojeroso siempre, pero como estaba dormido me siento más pinche hinchado. Pero bien, bien, acá. Como casi cada lunes, excepción del anterior, Ajá. cuando no se pudo, luego martes tampoco se pudo, porque el Di la Sejicur, al verdad, di rato la verdad. Di van la a hablar de verdad, eso. les valió verga. Les dije, vamos a grabar, amigos. Y me dijeron, venga tu madre, Y según, luego el ¿no? pinche Sácate viejo a la ese ahí verga. arriba de mí, ese pinche viejo, Ajá. el viernes, y sí le dijimos, no, güey, no mames, no, no mames, señor. Y ya le dije, güey, pues ya para viernes, ya casi es lunes de nuevo, mejor ya lunes. Habíamos Pues, quedado que el voy a martes, llamar. güey. Pero Ajá, alguien por eso, dijo, el güey, martes. no, no alcanzo a llegar, güey, hay mucho tráfico, güey. Y alguien dijo el Ajá. viernes, güey. Ajá, y ya Y luego yo, le dije, uno oiga, di, viernes es y como uno que mi día dijo, güey. libre, señor. Ándale, alguien dijo, mi día libre, el día único día que no tengo para hacer cosas, güey, no, güey. Y ya por eso no salió. Ya por Y donde ya se te hizo. Y aparte porque ya casi y era ya lunes. Ya, pues ya. ajá, ya De hecho, jueves tal vez. ya el staff democráticamente me dijo, ya no mames, Zeus, mejor el lunes. No mames, señor. Ya no Pero nos acá. quites nuestros días libres, cabrón. Pero acá andamos. Como casi El cada lunes. lunes. Aquí Me andamos. quites Lunes el, no, me, grabamos y no ya me no estoy quites el mamando. tiempo, güey. Qué curioso escucho esto. Así de, Chale. ah, qué huevotes, no grabas el lunes. Te valió verga el martes, y si quieres que grabemos el viernes, sácate a la verga, ya está el lunes, dos por uno. No, y es que luego el martes, güey, 12 de la noche, no voy a llegar, Son pinche noche. ¿Saben qué? güey. Creo que ya no llegué. Ah, no, vete a A mí vete a no se la me olvida verga. porque yo estaba como pinche calavera de cuentos de A la la verga, el cripta o gato algo así, araña, tirado güey. esperando. El gato araña. Ahí Ya en la está. cama, esperando Creo que a no ver en qué hablemos de pinche arañas, por momento. favor, no hablemos de Creo arañas, que no sean cabrones. la gorda se quiere echar un salto. Ya se lo echó, ya se lo echó. Pinche Ya gato. se acomodó allí con los Kirby's. Pero en lo que Nio Su baja la gato. gorda. Tevex, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué onda? Ah, cabrón, no pasó primero el mayo, güey. ¿Qué onda, No, Zeus? ¿Cómo estás? ahora Buenas sí. noches. Buenas noches, Mike, y por ahí Nio y la gorda, güey. ¿Cómo están, gente? Bienvenidos a un programa más de Nochecitas de entre semana 68, güey. Hay tema. Hay tema, güey. Hoy Para tema, hay empe pa muchos, hay empe muchos. pa empezar, para empezar. Bueno, al rato se lo digo. Al ratito se lo digo. Entre una hora se lo digo, güey. Pero bueno, aquí andamos, güey. Pues qué bueno que podemos grabar y platicar, pues, de los chismecitos, de la chinche, de Derbez, de Inaco, de la chingada, del animole, de todo eso, güey. Pero De bien, feliz, Animoles, feliz de estar aquí, gente. Sechitur, del Kika Parey, de todo. Un verguero de Y cosas, güey. bueno, un verguero de cosas. Antes de pasar con el último miembro, el último, pero no menos importante. Darle las gracias a Esbeto, que se acaba de suscribir. Ya lleva 23 meses suscrito. Ande, cabrón, ande, cabrón. Cabrón, ande para que Dos veas. años. Ande. Dos años. Está apoyando que siga esta parte, porque por ahí hay alguien que tiene un canal de YouTube que es un conocido ultraderechista que está pidiendo 25 varos a todos sus seguidores porque dice que no lo apoyan. Seguramente el próximo programa también les vamos a pedir aquí que se pongan la del Puebla, 25 varos o no los leemos, ya saben. Pero mientras eso pasa, Mike, buenas noches, ¿cómo estás? Pues yo estoy muy contento. Les Ah, contaba sí. detrás de Gracias, les gracias, contaba detrás Panchito. de cámaras que estoy muy feliz. Ya todos los tres miembros, tanto Neo como Tevex, como tú lo saben, Chica. ya se irá Y está revelando César. la situación. César. Pero estoy muy feliz de estar aquí. Un saludo
a Jica, que fue un honor haberlo conocido, de verdad me la pasé increíble. Fue poco el tiempo que pudimos platicar, pero estuvo bien, bien chingón, de verdad que espero que nos demos más tiempo, Jica, para poder echar el desmadre. Nada más que, pues bueno, a mí me sucedieron dos, tres cosillas que no me permitieron estar en el Arcade Gallery. Ya vamos a hablar, Barasek, gracias por la suscripción. Ya lleva 6 meses Barasek, ¿eh? A ver, Mike. También, espérame. Ahí les va. Yo les voy a aventar un pinche spoiler ahorita al principio del programa. Y quiero decirles que el día de mañana, o si no es que dentro del mismo programa, uno de los integrantes va a cumplir años. ¡Ay, quién! Ahí les va. El que va a cumplir años es el señor C. Es el viejo puto. Es mi Pompi. O sea, a fin de cuentas va a cumplir años Zeus. Entonces, va a cumplir 100 años, Matusalén, güey. 100 años. ¿Qué pasó? El domingo, y más bien ayer hizo un stream él. No, ¿cuándo fue cuando dejaste tu lista? ¿Ayer? No fue ayer, ¿verdad? Ahorita la acabo de dejar en Twitter. Hace una semana. El pendejo así que miren, no lo había dejado. Hice un stream aquí. Yo les voy a decir algo. Que si aún no han ido a visitar esa lista, pues échenle un ojito para que Zeus abra esos regalos en vivo. Mañana los va a estar abriendo. Deja, pongo la wishlist aquí fija para que vayan a... Ahí quedó fijo. A perro, vayan y compren, rápido, ahorita que... Compren. Y que se acabe toda esa wishlist así. Gracias, Ponchito. Gracias, Ponchito. Mañana la idea es de que voy a hacer un stream. Si tienen tiempo, están cordialmente invitados. Voy a estar pisteando en vivo. Estar abriendo con regalos. Va a ser después de las 11, porque antes voy a estar festejando a mi mamá, pero ya después de las 11, día libre. Así que ya saben, ahí está fijada la lista de deseos o la lista de regalos de Zeus. Para que pasen, le echen un ojito y no pasen por desapercibidos. A ver, vamos a balconear aquí a alguien. Vamos a balconear aquí a Tevex, güey. A perro. Que Tevex, espérame, dice, a ver, pásame tu lista. A ver, ¿qué es lo más caro? A ver, 1, 2, 3, ahí está, culero. Y dijo, a perro. ¿Sí? Así como varita mágica. No se anda con mamadas ese señor. Había pura cosa normal, güey. Había una reja de refresco, unas putas galletas de la pinche farmacia del ahorro, güey. Unas pinzas. Había un juego de 100 pesos, güey. Que el juego de 100 pesos, el único detalle que tarda como un mes en llegarte, güey. Y dije, ¿Cuál es el de 100, güey? Es que también... El Immortal Fenyx Rising. Ah, ok. ¿Están 100 varos? Cuando yo hice la lista, güey, cuando hice el stream, estaba en 550. Ya bajó. Bueno, hace rato que lo chequé. Ese juego acá rato baja, güey. De hecho, me dijo Stilka, me dijo, oye, ya bajó el juego, está en 350. Yo dije, ne, la verga, hasta que no ahorita esté... Ahorita bajó, güey, casi. En 100, hasta que no esté en 100. 100 y algo, güey. Y justo cuando yo hice la lista, había unas cosas que tenían un precio. Cuando hice el stream, había otras que ya tenían otro precio. Desde que hice el stream, no he entrado a la wishlist para no estar viendo a ver qué desapareció y que intuir qué me van a regalar o algo así. Anda, es salamero, en pocas palabras, güey. Hoy llegó este nuevo paquete y se ve bombachito, ¿eh? Se ve como que tiene finta de ser una edición especial de algo, no lo sé. Pero sí, agarró Tevex y dijo, cabrón, ¿cuándo hiciste? Había Finkos, había una pinche película de Superman bien X, güey, dije, Que de hecho dije en el stream que esta portada... ¿Verdad? Esa portada la agarré para hacer Nochecitas cuando estuvieron hablando de los libros comunistas. Porque es la película del Hijo Rojo. Yo dije, a ver qué le gusta. Ajá, la del Superman que cae en otro país, ¿no? Oye, sí es cierto lo que dice Ponchito Tevex. ¿Mm? Tú me deberías de regalar una hamaca, cabrón. ¿Y dónde la vas a colgar, güey? En la azotea, no hay pedo. Órale, güey. Me cuelgo del poste de la luz, la amarro al barandal y ya hay Pinche gordo naucalpense meciéndose en la noche, güey. Yo le voy a mandar estas pinzas. Mañana salen autografiadas. A huevo. Más de 1,000 cables cortados por...
reparados. Mira, así está, ya se cayó. Ya hasta las tiré, ya valió. No, pues valen más ya, güey, ya las tiré. Por ejemplo, también no están ustedes para saberlo ni nada, pero Nio ya me enseñó mi regalo hace ratito, y me dijo, mira, no va a llegar el mero 10, pero y nada más lo vi y le hice así. Puro pinche poder morado. Pero la idea es hacer eso. Si llegan más paquetes después del 10, también los voy a abrir en un stream con la banda. Y sobre todo, pues es agradecerles que se acuerdan de mí. Que por ahí voy a pasar el chisme. Seguramente tú lo vas a ver después en YouTube. Hubo alguien que me estuvo criticando, Me pusieron: ¡pinche Zeus! ¡Ya te llegó el hambre! ¡Pinche Tibutrol! ¡No permitas que pase eso! Tú dijiste que nunca ibas a hacer esas mamadas. Le iba a poner Tibutrol. A ver, mándame la captura. No mames, güey. Tiene como 3 años haciéndolo, güey. Así de... No, Tibutrol le iba a poner. No es cierto. A ver la evidencia. Le iba a poner a huevo. Nada más creo que Tibutrol le puso a huevo. Triunfó el hambre. Ah, saben también que te pueden regalar, güey. Barato, güey. Y que no está en la lista, güey. ¿Qué? A ver. Un pastelito de Costco, güey. Agarran, güey. Se meten al Rappi. Una bolsa de palomitas. Ándale, se meten al Rappi, güey. No requieren Maya credencial de Costco, güey. Maya me pidan, regaló estas madres que son tamaño, ya ni salen todas en la pinche foto, güey. Ya nomás que no te mames, manden por Maya. Privado, más o menos, donde te lo pueden mandar, güey, el Rappi, güey. Y ya tú lo recibes, güey. Estas me las dio Mike ahora que fuimos a la Animole. Llegó y me dijo: ten, chiquita, yo sé que te gustan esas mamadas. Te traje una, paquete familiar. Y yo una así bolsa de huevo. Así de, huevo, voy a comer palomitas todo el mes. Pero ese no es su regalo de cumpleaños todavía, ¿eh? Así que... Ande. No, todavía falta. Todavía falta, ese es así como... También, por ahí dijeron que me iban a regalar Las pincitas que tiene el Mike son para hacerte la vasectomía. A huevo, estas yo se las voy a dar, güey. Ay, para machucada de huevo, ¿qué? Por ejemplo, Napoleón Serna... cortados. Napoleón Serna, él amablemente me escribió y me dijo: oye, yo estoy en Estados Unidos, ¿crees poder hacer una wishlist en el Amazon de acá para mandarte algo para allá? Y ya la hice, ya me mandó un detallito, no sé cuándo llegue, espero que llegue mañana, y si no, pues de todos modos lo vamos a ver. A ver, dicen, Zeus, que cómo te mandan un pastel si no saben tu dirección, güey, por privado, ¿verdad? Y ya se ponen de acuerdo. Por privado, sí, exacto. Uh-huh. Exactamente, güey, ya no me mandas al Uber, al Rappi, güey, o lo que vayas a mandar, güey. De hecho, si me mandan un chingo, de pasteles, voy a poner mi puesto de rebanadas de pasteles, güey, como como las doñitas. Como las doñitas que van al Costco. Los pasteles del Costco están riquísimos, riquísimos. Hay uno que es de guayaba que está exquisito. También de guayaba o de guayabo. De guayabo. El pay de queso. Ah, qué pena. El pay de queso con zarzamora está riquísimo. A mí me han salido un chingo de TikTok de esa madre, güey, de gente como que va a comprar uno, güey. Y está un cabrón ahí de que no, está apartado, güey. Ah, voy a llevar güey. No. También está apartado, güey. ¿Y por qué están ahí, güey? Es que están muy ricos, T-Bex. Sí, pero no mames, güey. Exactamente, pues, pero salen un chingo ya de TikTok de gente que no es peleándose, revendiendo, güey, así descaradamente, güey, o burlándose, güey. Ya revendiendo adentro del Costco, güey, así de, no, No, se llevan un chingo de pasteles, creo que ya les prohibieron eso, T-Bex, porque... Sí, hablamos de ello, güey, como dos por credencial, ¿no? Sí, dos por credencial, porque la gente salía con carros llenos de pasteles. Es que ahorita ya se hizo más viral, Mike. Está cabrón. Pues sí, pero pues está muy rico, pero es que todo está rico, T-Bex, por ejemplo, también ahí las galletas. Pero creo que eso es maña, chécate, Mike. Están riquísimas, güey. Creo que eso es maña de los del norte, güey, porque acá no mames, güey, acá no hacen eso, güey. Acá sí hay pasteles, acá hay todo eso, güey. El Costco está muerto, güey. No, pues es que acá... Es que el pedo es de que aquí pues, toda la banda vende, güey. Está cabrón, güey. Creo que te das cuenta de eso. Yo creo que por el clima, güey. Tal vez, güey. Quizá por el clima, ¿sabes? Porque en clima frío, güey, da más quizá antojo de un pastelito, un panecito o un cafecito, güey. Acá como siempre así puto calor, no mames, güey. Acá qué verga voy a querer una pinche concha, pero güey. Aquí hace un pinche calorón y de todas maneras están vendiendo toda la pinche años. Pues sepa la verga, güey. Ajá. Ahí te das cuenta, ¿no? Te das cuenta si sales a la calle y ves gente vendiendo rebanadas. Acá no hay nada de eso, güey. Por acá es muy común, ahora que fui también a Mexicali, era muy común ver eso. De hecho, le dije a Nio, no mames, siento que ando en mi rancho porque también pasa lo mismo. Pero
ahí se pone interesante. De todos modos, con que me deseen buenas vibras, con eso basta, no se preocupen. Más allá de lo material, lo que importa es el afecto que le tengan a uno. Y los beats, no es cierto. Y las subs, Y las subs, ¿cómo se llama? Y los abonos en PayPal. No se crean. Vamos a empezar. ¿Qué fue? Pato Donald, ¿no, güey? ¿A poco no? El del Pato Donald con la vieja, ¿no? Ah, el de Bentley. Ajá, el que dice. ¿Qué le hace? Acá, no, es que la chica dice Bentley de la marca del coche, güey. Y el pato hace alusión a la marca del coche que él tiene, güey. Pero ¿qué marca tiene el pato, güey? Que no se le entiende ni verga, güey. Creo que también es un Bentley. No, es otra marca. Algo así. Sí, ¿qué? Todo el tiempo. Ajá, todo el tiempo. Fiat, ¿no? Creo que es, no sé qué es. No, también es un carro alemán, creo, pero es más económico. Estaba malón el pinche Twitter ese que mandó el Stilka, güey. Yo no seguía la cuenta de ese pinche pato, güey. Ya volví fan, güey. Se está volviendo tendencia. Muy cabrón, güey. Ya haces en vivo el pinche pato culero, güey. ¿Qué hay, Stilka? Yo creo que debe ser la voz oficial allá en España, güey. El pinche pato, güey. No, creo que es alguien que hace esa parte. Yo puedo hacer la voz del pato, pero esa sí me desmadra la garganta. Digamos, a ver. Como que nando bien. No. A ver, nada más di algo. No, ahorita no me sale. Necesitaría... Aira, dice Stilka que es un Citroën. Citroën. Y creo que acaba de llegar Stilka, pero Stilka, el Phoenix Wright. No, ya había llegado hace rato. El Phoenix Wright, ahorita dice Tevez que ya cuesta en la lista de Amazon $100. Dices, cabrón. Pues todavía cuando ahí ya para que lo compren, güey. Es que este juego cada rato baja, güey. Sí, pero pues 100 varos, así sí baila mija con el señor, pues ya 550 dices, ya, no mames. No, o sea, sí está más barato. Y ahí hay cosas que la subiste tú barato y ya subieron, güey. Sí, pero de todos modos, si pueden, se les agradece. Pero ahora sí, vámonos a hablar del primer tema. Por ahí hay unas imágenes de la Animole, que fueron todos los desmadres que estuvimos haciendo hace unos cuantos días. Hicimos el Seichi Tour y el Hika Parade, combinamos con la Mole. Hay otros videos de la Mole, falta editarlos. Fíjate que yo tuve problemas, o necesito ver esa parte. Aquí estamos viendo todo con lo que hicimos, como que ese fin de semana fuimos al concierto de los Caballeros. Ese mame, Stilka le cumplió a Seichi el desmadre de su helado. Ahí estuvimos también, fuimos a comer taquitos al pastor. Estos fueron en Coyoacán después de por ahí hay una entrevista que le hicimos a un actor de doblaje, que terminando nos fuimos a comer taquitos de tripa ahí a Coyoacán después de medianoche. Eso fue la reunión que tuvimos con toda la comunidad de Saint Seiya. Qué chingona comunidad ahí, Seichi dando premios ahí con el buen Miguel Caballero Junini, con Seilosh, con Tania. Probaron los pulques. Todas las personas que probaron los pulques, todos, güey. Imagínate, niño, Seichi estaba tan contento que me dijo, vamos otra vez hoy a los pulques, ¿no? Vamos. Ahí está huevo. Con el buen el Arcade Gallery. Nos la pasamos bastante bien esos días. Sobre todo, muchas gracias a Stilka, que él fue el que, gracias a él, se pudo dar. Que esta parte, que el Seichi Tour y el Hikafest fueran tan largos. Fue conductor designado, pues su carro sufrió daños por conocido Mordor. Fuimos a varios buffets. Seichi es de buen diente, o sea, yo me lo imaginaba delgadito. ¿Qué Leo sale dos veces ahí en esas fotos? Ajá. Allí, ese es otro video que va a salir, que hicimos Money Match, que estuvimos echando retas de dinero. Ahí fuimos con los juninis a probar los pulques. Ahí estudiamos en Coyoacán. Ve nada más así, güey. Yo quiero que Seichi me vea así, güey. Como vea a Tibutrol. Tibutrol. Así como que, ay, ay. Ahí nos la pasamos muy bien. Y sí, gracias a Stilka pudimos andar muy noche. O sea, andábamos en Coyoacán a las casi 2 de la mañana. Ahí quítenme esa chingadera de enfrente porque no la puedo ver.
Ese fue un compa que me identificó saliendo del concierto de Depeche. Ahí fui a parar después del concierto de Depeche a la reunión de los Juninis, porque no. El buffet de alitas. Hubo buffet de espadas, de alitas, de tacos, de nieves, de todo pinches. Fueron varios días, varios días. También conocimos a a Don Gigantón. A Jica, que mete unos buenos combos con pinche T-Hawk, ¿eh? Está potente. Mira ahí esos dos mercenarios. Yo le enseñé a jugar al señor ese. Ahí traía un buen nivel allí. También ya se fue. ¿Qué le hacían a Jica? Siempre sale con cara de espantado. Ahí salió Jica bien uniformado. Se ve gigante y pues es más o menos del tamaño, pero siempre parece que está como 3 metros arriba. Bueno, que si lo pones al lado de Zeus, pues sí se ve grande, güey. Dice, no, pues pinche naucalpense, pues no, Hobbit. No, pero que ha de medir que Jica, como un 85. Un 84, dijo. Sí, más o menos. Y nos la pasamos ahí bastante bien. A este evento anunciamos que íbamos a ir. Toda la gente que fue realmente poquita, porque era un día entre semana, acababa de llover. Siempre que vamos al Arcade Gallery, siempre está lloviendo, güey. Pero la gente. Siempre. La gente que pudo ir, entró gratis. Anden, cabrones. Esa era la promoción que nos dio Tony Pim. Van a hacer un evento acá gratis para toda su gente. Y ahí Seichi se fue muy baleado, muy baleado de todas las cosas que le regalaron. Yo creo que se fue bien, se fue, ¿cómo dicen en mi rancho? Bien surtido, bien surtido. Se fue ladeado, pesaba más de un del lado izquierdo. Pero pues valió mucho la pena esos días. Ya después del concierto, de todo el rollo, pues estuvimos dando tour. Fuimos a comer tacos fifís, fuimos a comer tacos callejeros. Hicimos algo que yo nunca había hecho, güey. Buffet de nieves. De hecho, ya le dije a Nio que hora que venga lo vamos a llevar al buffet de nieves. Y dice, sáquense a la verga, yo eso no. Pura nieve de chocolate, le soy fiel. Pues, güey. Ay, güey, no has probado la de queso, no has probado tongos. Seichi se probó una nieve que tenía puros pedacitos de chocolate, como que rayan el chocolate. Y está muy cabrón. Ahí estábamos también con Patty, con Tobeder. Ahí así de mi regalito que me dio Jica, que dijo que nos iba a mandar a todos. Y pues bastante chido. Putizón se puso el Lexis Zeus. ahí trague y trague. Ese día, no mames, yo neta le dije a Sechi, güey, ¿cómo te cabe tanto? Yo trago un chingo y no puedo y más. Creo que aquí fue el segundo día de buffets. Y le dije, tienes que probar la de chile relleno, porque cuando Nio vino, me pidió la más pinche sencilla. Y yo puro frijol con chorizo. Y dije, no mames. Y Sechi sí me dijo, güey, estaba malo el estómago, culeros, que querían que probara esas chingaderas locas, tan locos. Sechi sí me dijo, a mí pídeme la más mamona. Tú sabes, tú pídeme la más mamona. Y le dije, chile relleno. Y sí le gustaron. Aquí esa parte del animole. Y sí, ahí se ha vuelto loco el señor aquel. Fíjate que. ¿O no fue? Coincidiendo con mucha gente, este año no estuvo tan nutrida. Pero yo creo que muchos de los que fuimos nos la pasamos bien, sobre todo echando el desmadre. Y a mí me da un chingo de gusto que haya eventos así. Aquí vemos a Gina Sánchez, voz de Aska. Toda la merchandising oficial de Van Presto. Próximamente habrá videos, ahí el Pollux de la comunidad de Saint Seiya. Allí una foto con una Atena. Ay, ay. Me tomé foto con 1000 máscaras, también hay video. Me firmó mi LP. Que me dijo, ¿qué quieres que te firme? Solo te puedo firmar una cosa. Ya, aunque ya hayas pagado, solo te firmo una cosa. Yo dije, ande, cabrón. Silka quería comprarse esas lunas. Creo que estaban como en 1000 varos por el tamaño, valen mucho la pena. Las nuevas cosas de Sailor Moon. Sí, estuvo bastante. ¿Tú cómo te la pasaste, Mike? Es increíble, la verdad es de que yo no estuve en todo el tour de ambos, pero lo poco que pude compartir con ellos y con ustedes, pues la verdad me la pasé bien, bien chingón. O sea, haber conocido a Jica, bien, bien chido, bien buena onda. Esas madres se movían, güey, y parpadean. Palabras y todo, y cotorrear. El Shingeki. Seichi.
con Seichi también fue muy a toda madre poder convivir, poder platicar con él. O sea, yo creo que es una experiencia muy diferente el hecho de ver a alguien a través de una pantalla, uh-huh, y hablarle, a conocerlo y estar en vivo con la persona. La verdad es de que fueron increíbles, fueron días Cachapones. Que pasaron bien rápido. La verdad es de que yo sí reconozco mucho la labor que hizo Stilka y tú, Zeus, de haberlos paseado chingón, de haberlos tenido aquí, allá, y realmente... Ahí firmé ese manga de Zelda. A sus tiempos, porque los tiempos tuyos también pues estaban bien cabrones, y pues, ¿qué onda? ¿Dónde yo llegué hecho mierda, Que nos vemos acá, y que ahora aquí, y fíjate que... ¿Y de aquí a dónde? ¿Y de aquí a dónde? Ajá, o sea... Y fue bien chido que realmente ellos se la pasaron bien, bien padre, ¿no? Por ejemplo, yo por algunas situaciones que fue ya no quiero mencionar por no hacerlo largo. No, ahorita, pues ahorita. No, esa parte no quiero que salga. Pero esa parte del Arcade Gallery, pues yo no pude ir por Game Effect, por que le hicieron una entrevista a Seichi en la revista Game Effect. Los compromisos, o sea, creo que la pasamos muy, muy padre. O sea, la Bombi Van también. Chingón. Ah, la Bombi Van. Con que la próximamente va a estar. Ya agendamos ahí con la Bombi Van para noches, ¿eh? Van a ser de los primeros invitados para noches. Ah, sí. De hecho, yo voy a ver a Rodro el miércoles. Ande. Por ahí voy a hacer un businessito con él. Fino, señor. Voy a verlo el miércoles. Pero la verdad, creo que me la pasé increíble de haberlos conocido. La verdad, fue bien chingón. No sabes, la verdad, cómo valoré, güey, de verdad. Y debe de estar oyendo este estaba atrás. Ajá, uh-huh. Sí, ¿Cómo valoré el hecho de que llegaron ese día en la noche a tirarme esquina, güey? Neta, no sabes cómo lo valoré, güey, porque ustedes venían desde el otro lado de la ciudad, güey, y llegaron ahí conmigo a ayudarme a bajar las máquinas. O sea, güey, neta, muchas gracias, güey. O sea, muchas gracias, Pita, a Seichi, a ti, güey, que llegaron y pudimos cotorrear un rato, güey. O sea, la verdad estuvo muy en las chido, filtraciones güey, de hoy ahí se vio todo ese pedo. La neta que sí, güey. Muy, muy cabrón. Ahí tratándome yo con el John Cena, güey. John Cena, ¿no? Nosotros los malos ahí, ¿no? También, pero bueno. Pero sí. Sí, la pasé muy chido. La pasé muy chido. Riae, se llama Riae. Es un Suicide Girl. Yo creo que es de las Suicide Girls más famosas del internet. Perro, De hecho, yo dije, yo tengo que tomarme foto con Gina, con Mil Máscaras y con Riae. Ya lo demás es ganancia. Y sí, sí me las pude tomar. Sí, de hecho, el Stilka rastreó todo cuando estábamos en la conferencia de mis juegos favoritos. El pinche Stilka estaba, no mames, güey, va a estar aquí, justamente está aquí parada, vamos para allá. ¿A poco no? Simón. Estuvo muy chido, güey. Ahí esos carros tuneados de Kimetsu también, vergas. Es que la parada era otra. La parada. Sí, de hecho, sí, güey. No, ese güey y el Stilka estaban. Yo dije, ¿qué pedo, señores? Hasta hablaban en secreto y yo, no mames, espérense, qué pedo. O sea, pero sí, güey. Y eso que nada, sí. Fuimos, nada más fuimos, bueno, yo fui un día nada más. Sí, hubo mucha banda que me dijo, ay, me hubieras avisado, yo fui el viernes o fui el domingo. Y es de, pues no. No hubo chance, básicamente también como teníamos el Hika Parade y el Seichi Tour, pues nos pusimos de acuerdos porque Seichi no pudo ir ese día, pero sí pudo ir Hika, y después nos reunimos y ahí nos pusimos a hacer otros desmadres, ahí tirando rostro en la Brother Shop. La neta sí, estuvo muy muy chido, yo creo que... Nos llevamos una aceptación muy, muy mucha chingona. Gente, hecho, mucha gente me estuvo diciendo, ¿dónde está Neo? ¿Dónde está Tevex? Y así de, no se preocupen porque próximamente va a venir. No nos llevó, güey. No, ¿cómo se llama? Porque está el Saru Experience y el otro es el Tevex, ¿qué es? El Tevex Tour, ¿no? No, El que sabe esa parte es Stilka lo escriba. Porque es el Seichi Tour. Y el Neo algo. Ajá. Falta todavía El Tevex Fest. Es el Tevex Fest. Ahí está Tania de Calabozo el Androide, güey. Simón, sí. Ahí también falta también vamos a organizar el Neo Ahí hay que ponerle un. No, Neo. Ya hay nombre. Algo hay que pensar en un nombre.
Yo cuando vengan mis chiquitas, el Neo y el Tevex, güey, yo sí me pego. Mira, Neo dice que no, pero Neo se va a chingar un buffet de pura pinche nieve de chocolate, a para huevo, ver si es cierto. Huevo. Y ese yo se lo invito al pinche ande, Neo. Si ande, cabrón. Lo quiero ver que mamar paleta. Mamar paleta. Ahí el papu andaba uniformado. Ya inventé yo mi mame, ya no es tomar agua, es mamar paleta. Mamar paleta. Ahí pues bastante chingón ahí La verdad sí la pasamos muy chido, güey. Incluso también yo me siento muy agradecido, güey. Y les doy las gracias, también ya lo hice en Arcadeando, pero les doy las gracias al caballero Junini y a Seichi, pues por haberme invitado al concierto de los Caballeros del Zodíaco. De verdad, me regresaron toda la magia de los Caballeros. Güey, a mí también me regresó feliz, bien cabrón, feliz, cabrón me regresó bien cabrón el amor por Saint Seiya. Sí, güey, a mí también, como no tienes sobre todo idea. Sobre todo por Asgard y las 12 casas, yo creo que son mis ¿ya no odias tanto el live action? No, güey, ¿viste la foto? le dije a Seichi, quítame esa chingadera, no la puedo ni ver. Güey, la mierda eso, quítalo de aquí enfrente. Y fíjate, aquí también John Mackey, estábamos ahí platicando, de repente se acercó y me dijo, Zeus. Luffy, el cabrón. Oye, güey, andaba de Luffy, andaba de Luffy, sí. Sí, andaba de Luffy, güey. Ah, no mames, dije, era como bro que se parece a él. No, ay, sí, llegó y dijo, no, sí, a huevo, nochecitas. Y dije, a huevo, ahí nuestros discos que nos regaló la Bombi Band. Sí, güey, estuvo muy chido. Valió mucho la pena. Yo también traigo mi disco firmado, por aquí lo tengo, creo. Y si así se puso la mole, imagínense ahora que se vuelva a hacer el Nochecitas Tour Volumen 2. Yo nada más les aviso, ese día, vamos a acabar sin calzones todos, Ah, perro. No, yo no, güey. Yo no dice juego. Mike, no, yo soy gente normal, güey, yo no. Yo no, güey, yo no lo hago eso. Te van a romper así, ra, güey. Ra, así ya, en el desmadre, como a las 3 de la mañana de... ¿Y de aquí a dónde? ¿De aquí a dónde? ¿Y de aquí a dónde, Simón? ¿Cómo dijo? Güey, no es mamada. No es mamada, sí la aplicamos, güey, porque era como la 1 de la mañana y Seichi dijo, ¿qué? ¿De aquí a dónde? O ya se van. Paso me gustaban y Stika dijo, no, ni madres, traemos ahorita con qué movernos y vamos por por unos pinches tacos. Vamos, creo que la taquería a la que fuimos cerraban como a las 3 de la mañana. Fue justo el día que peleó el Canelo, que más adelante Mike va a hablar de esos temas. A huevo. Pero pues no sé, creo que ya ¿cuánto le queda al video, güey? Un minuto, güey. Ahí va. Esos Gundam estaban bien vergas, güey. Esos Gundam eran de tamaño normal. Ahí justo ahí nos llevó Seichi a la taquería Modelo porque dijo, estas son las taquerías de por mis rumbos cuando yo vivía por acá. Vamos a ir y unos taquitos de tripa. Seichi quería probar taquitos de pastor y taquitos de tripa. Y ya se nos probó. Dice, no, es que los taquitos de aquí del DF no saben igual que los de allá. Y yo mi agua creo que era de guanábana. Justo estábamos ahí tengo ahí justo mis palomitas de ese día que me regaló Mike. Ahí con mi señora. Ya el Escualo conocía a su mamá. No sé por qué, pero el Escualo no dejaba de mirarles las shishi, güey. No sé por qué, güey. Pero pues ya, desde ahorita ya estamos planeando el Nochecitas Tour Volumen 2, donde seguramente va a estar por acá Neo y va a andar por acá TV. Esa de foto hecho, ahí con Matorram también. De hecho, Neo, ¿qué tal te caería si hiciéramos el Nochecitas Tour 2 allá en Mexicali? Que lleguemos a las 2 de la mañana y te digamos, ¿de aquí a dónde? ¿De aquí a dónde, campeón? Campeón, es lo que te voy a decir. A comprar pasteles del Costco, güey. Así de, ¿vas a jalar o te vas a ir a la perca, campeón? Hace rato preguntó una muchacha ahí en el Facebook, para alguien que nunca ha venido a Mexicali, ¿a dónde lo puedo llevar? Y yo así como que, ay, güey, pues a la chinesca. La comida china. Pues ya, le digo, la neta yo llevé a mi compa varios sobre ruedas y tianguis, pero porque le gusta chacharear, pero no hay nada aquí. No, y los tianguis de allá también vergas, niño, también vergas, hace un calor de la chingada, pero también vergas. Yo creo que lo más recomendable para allá, si es para Mexicali, es predecirle, güey, ¿traes visa, güey?
ya se atraviesa nada colorado, más caminando, güey. Sí. Pues aparte, güey. Sí. Creo que sería un desperdicio si no vas con visa, güey. Hay bastantes cosas, porque por ahí también está la rumorosa. Pero esa ya no cuenta como Mexicali. Pero, o sea, es Tijuana, como que, ¿no? Nosotros, pero ya Tecate según, ajá. Por ejemplo, cuando con Rafa, pues nos echamos este tour, güey, fuimos hasta Rosarito, Ensenada, Tijuana, por ahí ya próximamente se viene el video de ¿cómo se llama? Del Hong Kong, ¿eh? Ese va a ser el video más fuerte del canal de Tibutrol. El del Tibutrol. No sé si me deje pasarlo YouTube. Ah, si sí no, te deja, güey. O sea, sí te deja. Es que se ven cachetes, se ven se ve todo. Pues si yo lo edité, yo lo subí y no tiró pedo, güey. Ah, bueno, ahí está. Próximamente ahí va a estar. Ya te había yo dicho, productor. No mames, güey. Ahí está el señor productor, va a haber más desmadres de esos, va a haber más tours, güey, va a haber más. Enseña más la muchacha de la no sé cómo dijiste ahorita que se llamaba, que esas, güey. Riae. Ajá, enseña más la Riae, güey, que el otro video, güey. No creo que enseñe más, pero bueno, pero lo que yo vi, güey, no era para pedo, güey. Okay. Pero, lo que grabó el señor. Porque según cuentan, pues sí. No pude grabar mucho. A menos que no me haya pasado algunas cosas a mí, que si estaba más porno, güey. No pude grabar mucho precisamente porque la idea, mucha gente piensa, de hecho, mucha gente sí me dijo oye, ¿cómo vas a esos lugares de perdición? Y no sé qué. No mames, si vieran, hay un chingo de parejas adentro y las mismas morras te dicen, oye, ¿me puedo tomar una foto contigo? ¿Eres casado? ¿Tienes novia? No. Abrázame si quieres. ¿Cómo? O sea, si las bailarinas. O sea, las morras, tú llegas y les preguntas, oye, ¿me puedo tomar una foto contigo? Y te dicen, ¿eres casado? No. ¿Tienes novia? No. Abrázame. Para que te suban a las redes sociales de ellos, ¿verdad? Ajá. Ah, ajá. Okay, y dice, ya. Sube la foto, yo no tengo pedo de salir. Ah, eso no lo hacen acá, güey. Tú no tienes pedos de salir. Yo, güey, neta, las tratan a las morras allí como súper estrellas. De hecho, no mames, aquí son mamoncísimas, verga, no mames. Güey, yo estaba viendo, por ejemplo, hay una morra que hace lives adentro del Hong Kong en TikTok. Creo que tiene 4 millones de seguidores. Y dice, güey, a mí no me da pena salir ni que me vean, ni no estoy haciendo nada. Y pues aquí es Pecadolandia. El que sea santo que tire la primera piedra. Y dices tú, yo no subí, güey. Yo le dije a Mike, pinche Mike, de lo que te perdiste me hubieras acompañado. Y Mike dijo, no, ni madres, ¿no? Se persinó y todo. Se persinó, sí, se santiguó. Dijo, no. Pero cuando vi esa sección dije, no. También me quise llevar a Nio, me quise llevar al Cachis, al Sabio, al Cholo y todos. No, pinches lugares de perdición, ¿no? No, aquí somos puro niño bien portado. Puro niño bien portado y Nio me dijo. ¿Aplicaste la técnica, Zeus? ¿Cuál? La de dejarte bien pendejo con una cerveza, güey, para aguantar más tiempo. Con una media como 3 horas. Aunque ya después se puede horrible porque tiene, está caliente, güey. O sea, ya no la aguantas, güey, ya nomás está así, güey, para que no te corran, güey. A mí me sorprendió el Hong Kong porque desde que llegas, todo en dólares, güey, Peor tantito, güey. Y llegas y pedimos un cubetazo y fueron como $35. Y así de, verga. Traigo puros pinches billetes de 100. No, voy a cambiar tus billetes por dólares. Dale. O sea, no puedes pagar con el equivalente a pesos. Sí, pero de preferente, hasta las mismas morras. Cuando yo fui, las morras ya estaban empezando a aceptar billetes de 20 varos. Porque normalmente deja la gente billetes de $1. Sí. Y actualmente ya el pinche el Benito Juárez. Cuando tú fuiste estaba 16, ahorita ya está 18 y cacho otra vez, y ahorita sí vale ya. Y ahorita sí ya es más rentable $1, güey. Ajá. También ahí pues estar ahí sentado como pendejo y ver cómo llueven billetes, güey, cómo llueven dólares. Y yo así de, ay, cabrones. A ver si me caen en mi bolsa. Yo nada más le hice así de a ver si me cachan aquí unos, güey. No, pero próximamente ese video, próximamente. Ahora sí, Mike, vamos a inaugurar tu sección llamada Temas Deportivos, porque tú te quedaste muy, muy
Muy, muy picado. Muy emocionado. De hecho, estábamos en el Sechitour y con Jica y dijo Mike, ¿saben qué? Yo ya me voy porque ya va a pelear el Canelo. Y todos dijimos, no mames, Mike. No mames, no mames. No llegué, güey. Y no llegué, güey, para acabarla de chingar a la pelea, cabrón. Pero sí, vamos, me aventé la repetición, güey. Me aventé la repetición porque, pues, con Total Play le regresé y me puse a ver toda la pelea, güey. O sea que no me la perdí, honestamente. O sea, tuviste los huevos. Te escuchaste bien, vendedor de Total Play, güey. Güey, pues, te tienes los huevotes. Un patrocinio, güey. Espérame, tienes los huevotes. Tuviste los huevotes para ver esa mamada en repetición, güey. A huevo. Yo no la he podido ni ver, güey. Es que. A ver, cuéntanos, Mike. Cuéntanos, ¿cómo estuvo el show? Cuéntanos. Pues mira, el Canelo ahora se rifó contra el Chaqueto. Se rifó, contra güey. El Chairo. Contra se el rifó, Chairo. Dices, no mames, Mike. No, mira, pinche Mike, si es Canelo Lover, madres, ¿eh? Mira, fíjate que Canelo Lover. Yo creo que últimamente Canelo sí le ha huido a rivales poderosos. Le barre. Chairo como tal. Chairo. O sea, Chairo como tal, fíjense que, o sea, yo creo que le regalaron los títulos para venderlo, porque yo a ese tal Charlo yo no lo conocía. Y supuestamente era campeón unificado, pero es lo que te digo, más Mike. Baja de él. Ahora no, resulta es lo que lo hicieron digo. subir, le pagaron títulos de comprados de ahí en la lagunilla, Mike. Ajá, o sea, le pagaron un chingo de lana y le dijeron, ¿sabes qué, güey? Pues tú te allí, vas a rifar, ¿no? Ahí fíjate que también hubo, dentro de todo lo que se maneja dentro de las peleas del Canelo, ahí me gusta ver todo lo que pasa alrededor. La pelea no la vi, pero sí estuve viendo el mame que traía Santa Fe Clan con el otro cabrón que salieron cantando un tema de un rapero que acababan de asesinar no hace mucho. Al Tupac, ¿no? No, perdón. Cerbero creo que se llamaba. Pero ajá, aquí, sí. aquí lo que me llamaba mucho la atención es de, güey, se ve que este cabrón de Santa Fe Clan andaba grifísimo en la pelea, güey. Todo el tiempo lo muestran así, pinche mirada de Güey, pues había un meme de esa misma imagen que decía, imagen, se ve más de miedo el Santa Fe Clan que el Canelo. Que el Canelo. Melo, Mike, así. ¿Tú qué haces, Mike, si te sale un cabrón así? No, pues no mames, no sé. Que te dice, túmbate con las arcade. Túmbate con las arcade. No, pues alcánzame si puedes, culero. Tiene una cara endemoniado. De grifo, güey. De grifo. De serio, güey. Pero fíjense que regresando al tema, honestamente, el Canelo sí se empezó a... O sea, Canelo peleó contra este tal Chairo y al final del día, pues, lo agarró de costal de papas. O sea, honestamente, así fue. Yo creo que a este Charlo le pagaron por subir a perder. ¡Qué cricoso! Porque desde el primer round, ajá, o sea, no le dio se batalla. Se madrió su o sea, manita, todo según el tiempo, dice. Sí. Todo el tiempo estuvo él para atrás, no se puso nunca al tiro. O sea, realmente se vio una pelea demasiado predecible en la cual... Demasiado armada. Creo que se vendió, arreglada, Mike. Se vendió arreglada, güey. Yo creo que se vendió más, justamente, sí, TVX, justamente se vendió más el regreso de Canelo como tal. La verdad es que... Yo regreso, Mike, no mames, si nunca se ha ido. Espérame, yo estaba viendo sí los... Pero sí, porque no es que tenía su manita mala. Ajá, pero yo estaba viendo, por ejemplo, las cifras de los pay-per-views, fue un fracaso. O sea, la gente no compró esta pelea, güey. Porque dijo, pues no mames. Pues porque no conocían a Chairo. Pero mucha gente o que sea... te la quiere vender, pues, te dice, pues, nunca es campeón unificado. Casi nunca conocen a los rivales, güey. Conocen al Canelo, güey, no, de sí. La estrella, güey. A los rivales, sí, tú sí, Mike. Tú sí, güey. No, yo Nio, no. Nio no lo conoce, güey. Ni yo, güey. Nio ni yo ni conocemos nunca a los rivales del Canelo, güey. Y dicen, ah, bueno, es que es campeón super mosca de no sé cuánto tiempo, güey. Pero okay, porque no, wey, son mexicanos. ¿De qué categoría? O sea, no, tú no, sigues, pero, ubicamos, güey. Pero ahí, ver, te va, ahí te va, Mike, espérame, ahí te va. A ver, Mike, ¿cuáles son las dos o los dos cinturones más famosos en el mundo del boxeo? ¿De qué asociaciones? Es el Consejo Mundial de Boxeo, una, ¿no? Una es el CMB. El CMB, ajá. Y el otro es el CMB y el... Ay, güey, se me acaba de ir, güey, el pinche...
El AMB, sí, cierto, el AMB, cierto. Esos dos son los que se disputan todo el pastel. De ahí en fuera, todos los demás pinches organizaciones y títulos son títulos chaquetos, güey, que se los dieron por pelear hasta en una primaria o cosas así. Dices, mosca, super mosca, peso pluma iba a decir, güey. Este güey peleó en una cantina, dale un... Si hay un título de pluma, ¿no? No, es otra mamada. Sí. No, es el mini mosca. No, es peso pluma, peso mosca, semi mosca, semicompleto, completo y crucero. Wey. Hay uno que es super mosca, güey. O sea, creo que todavía es como que... Todos esos son los títulos chaquetos, güey. Welter. Ajá, es ahorita, mitad entre mosca y welter. El Stilka me manda hace unos días. Yo sé que me vas a matar, me manda un WhatsApp. Yo sé que me vas a matar, Mike, pero ve las críticas que le dicen a tu Canelo, ¿no? Y ahorita me recordó porque... Y Mike, me vale. Eliminé el mensaje y él, no, no es cierto. Eliminé el contacto. Lo bloqueé, dos horas al güey. No, dice, el Canelo solo pelea contra puro costal de papas, aunque no lo quieras aceptar, Mike, puros retadores que solo en su colonia apenas lo conocen. Y justamente yo creo que, miren, él ahorita hay una pelea muy sonada que es contra Benavides. Benavides es un boxeador con mucha hambre que simplemente Canelo se enfrentó a Khaled Plant y lo noqueó en el onceavo round. Uh-huh. Pero Benavides peleó contra el mismo Khaled Plant, no lo noqueó, pero lo dejó peor que Rocky en Rocky 4, o sea, lo acabó, lo destrozó, jugó con él como quiso. Lo hizo caquita. O sea, ajá, la verdad sí. Entonces dices... Hay Faitelson que se acaba de ir a Televisa. En este caso, este güey de... Nadie quiere al Canelo, güey, solo los güeyes de Televisa. Este güey de Benavides lo está peleando, perrea Canelo y Canelo le ha dado la vuelta. Le barre. Eso es porque según él dice que Benavides todavía no tiene el nivel para pelear con él, pero el chavo trae mucha hambre, o sea, el chavo trae muchísima hambre, y yo creo que si existiera una pelea entre ellos dos, sí tiende a que la racha le van a meter sus putazos, mínimo le van a poner sus putazos, pueda mira, sobrevivir. Mira eso, lo que dice don Nachito, que sabe de boxeo. Dice que el Canelo es pura mamada, Mike. ¿Qué opinas, Mike? Pues es que ese güey no lo quiere. El Faitelson nunca lo ha querido. No, Nacho Beristain. Nah, tampoco nunca lo ha querido ese güey. O sea, es que Canelo no es un boxeador. Este cabrón entrenó a Márquez, güey. Si se trata de... tampoco quiere a Canelo. Güey, pero pues, güey, fíjate cómo se rifaba a Márquez, güey. No, bueno, Márquez era un chingón, güey. Márquez era un chingón y Canelo es un pinche rockstar inflado, Márquez, güey. Trae mucho la escuela de Chávez. O sea, eran muy aventados, muy cabrones. Que también, por cierto, lo que gira alrededor de la pelea de Canelo, Chávez, dicen que ya no se droga, parecía que andaba bien grifo, diciendo pura mamada. ¿Quién, el hijo Chávez? El hijo Chávez es una perdición, güey, o sea, ya. No, el papá estaba en plena función. Chávez. Estaba, chinguen a su madre, no se rifan, no pelean. No, lo que pasa es que se prende, no, el papá Chávez se prende mucho. Se prende muy cabrón. Parece que anda grifo. Julio César Chávez se prende. No, lo que pasa es de que es muy apasionado. Uh-huh. Y él, pues realmente como exboxeador... Aquí ahorita él vamos sabe, a ver esta parte, güey. Él sabe más bien cómo es... Chécate, vamos a ligarlo ahorita rápido, Mike, para acelerarle los temas deportivos. Pon, si quieres, esa imagen justo ahorita, Tevex. Porque uno de sus máximos detractores del Canelo, comentaristas, es David Faitelson. Él acaba de anunciar la semana pasada que... Después de 30 y tantos pinches años y de tanto estar berreando por Televisa y decir públicamente que nunca iba a trabajar en esa chingadera, actualmente ya anunció que se va a trabajar a Televisa. Uh-huh. José Ramón, que ahorita sale en ESPN, grababa con él y casi le dijo: ¿te vas a ir? Órale, pues. Y ya dice Faitelson que estaba esperando que fuera más efusivo después de haber trabajado 30 y tantos años con él y todo, y José Ramón no le dijo, es indispensable. Así, pero le dijo: allá tú. ¿Y por qué razón se fue, güey? Faitelson es pedero, güey. ¿Lana o pedos? Aquí hay otros pedos. Va a ser el periodista deportivo mejor pagado de la historia. En Televisa. Yo siento...
yo siento que él se fue porque toda la vida siempre lo han visto como el Patiño de José Ramón. Y dijo, güey, ya mi edad, con mi trayectoria, ya quiero tener luz propia. Quiero yo encabezar proyectos, quiero yo tener programas propios. Ya no quiero que me estén pendejeando en vivo porque todo el mundo de repente lo pendejeaba. De hecho, las últimas fue se me fue el nombre, que era directivo de Chivas. Que le dijo que ya cállate, güey, ya tú te metes chochos, por eso estás delgado, porque los chochos te adelgazaron y aparte quedaste pendejo, ya no digas nada. Peláez también le dijo que era un estúpido en vivo. O sea que... Hazte cuenta que tú y yo nos peleamos TVX en vivo, yo te digo, eres un estúpido. Y tú, o sea que... ¿Perdón, güey? ¿Perdón? En Televisa este güey va a ser casi una verga más que Enrique Burak y... ¿Cómo se llama el otro pelón, güey? Perro Sarmiento, el perro Bermúdez ya se retiró. No, ¿cómo se llama el otro? El que siempre lo agarraban como su pendejo cuando iban al Mundial. ¿Quién? Estaba el perro Bermúdez. Enrique Burak y el otro. ¿Cómo? Es que había otro, güey. Se me olvidó el nombre, güey. ¿Compayito no? No, güey. Ahorita en Televisa nada más está el pollo, que es un pendejazo. Y es que ya muchos se fueron. De hecho, ahorita que se acaba de ir, hay rumores de que también se va a ir André Marín para Televisa. Y a ESPN ahora va Alarcón. Y Álvaro Morales es el que se queda ahorita como el mandamás de esa empresa, porque el güey, más que un periodista, más que un comunicólogo, pues el güey es un businessman. O sea, Javier Alarcón. Javier Alarcón ya tiene años que no está en Televisa. De hecho, Javier Alarcón se va a ir a ESPN, porque ya que se sale Faitelson, quieren gente que tenga también peso. Toño de Valdés, el otro güey. Toño de Valdés, él sigue en Televisa, pero solo narra béisbol. O sea que este cabrón va a quedar mucho más arriba que esos cabrones, güey. Él va a quedar como el mandamás de en la sección deportiva. Porque también... Lo cual lo veo mal, ¿no? Porque no es buen comentarista, ¿no? O sea, muy amarillista, honestamente. Pero también, Mike, para este tipo de medios que lo que quieren es vender, eso ayuda mucho. Por ejemplo, Álvaro Morales, ese güey le encanta ser incendiario y le encanta generar programas de polémica. ¿Por qué? Porque sabe que eso es lo que ve la gente. Es que ya lo hemos hablado aquí en Nochecitas varias veces, güey. Lo hablamos hace como 12 o 3 semanas, güey. Del, por ejemplo, este güey, el Salinas, güey, que muestra haciendo enojada a la gente, güey. Cuánta gente reacciona, cuánto vende, güey. Esto va a ser cabrón, güey. Que la gente se empute, ¿sí? Que la gente vea y que gane la cadena, güey. Está bien, güey. ¿Por qué? Porque actualmente en Televisa no hay nadie que cumpla ese papel. O sea, ya no está Orbañanos, ya no están Carlos Bermúdez, ya no están los Carlos veteranos. Bermúdez también ya se retiró, de hecho. Ya se retiró, sí. Ya. Pero aquí, por ejemplo, José Ramón, él no es cabeza y ni ESPN, es Álvaro Morales. De hecho, tratan de no sentarlos en la misma mesa porque se la pasan echándose de habladas. Y ahorita como Álvaro Morales tiene la batuta, dice, ese es Álvaro Morales. Básicamente, él celebró que se fue David Falti, eso porque dijo, ahora yo ya me quedo aquí como el mandamás. Ya está viejo el David, güey. ¿Cuántos años tendrá? Pues tiene como 50 y tantos. Ya está viejo, güey. Que para la industria no están viejos, güey. Se me hace muy amarillista, güey. O sea, hay comentaristas que tienen 60 y tantos años. Ahí sí me importa que estés culero decrépito, güey. Álvaro Morales es de los más jóvenes y ese güey sabe su negocio. De hecho, Álvaro Morales le iba al Cruz Azul y públicamente cuando perdió la final dijo, chinga su madre, me voy a pasar a la América. Hizo toda una pinche... Un circo, güey, hizo un circo. Pero es el... De ESPN es el programa más visto, güey. También por eso en ESPN le dijeron, tú aquí te vas a quedar como el jefe, te vamos a dar un aumento, tírale mierda a todos. Y dijo él, para eso me pinto solito. Pero así estuvo los temas deportivos. Hay otros. No, falta uno. ¿Cuál? Creo que faltó, güey. El de Alexa Moreno, que mucha gente la critica por su físico y todo eso, es de pendejos, ya quisieran ser igual de vergas que ella. La semana pasada. Ah, faltan otros todavía. Resulta ser que la ex superestrella de WWE, llamado Edge,
hizo su debut. Che, Mike, ¿cómo la vende bien verga, Mike? A huevo. Hizo su debut en la empresa de All Elite Wrestling y llegó como su nombre real. Salud, Gustavo. Adam Copeland. Ahora sí que llegó con su nombre real. Justamente él comenta que ya no tuvo nada que ya la empresa de WWE ya no le tenía nada que ofrecer. Ajá. Le entregaba un contrato como leyenda. Ajá. En el cual ya no luchara, pero pues que era exclusivo. Él dijo que no, que porque amaba la lucha libre. Y pues obviamente fue a seguir a su amigo Christian Cage, que está en All Elite Wrestling. Y pues obviamente ahí ya llegó la semana pasada, debutó. Fue algo que de plano pues sí dejó a toda la gente impactada, porque pues nunca pensaron que Edge fuera a llegar a All Elite Wrestling. Y pues ahorita se está manejando que su enemigo va a ser su propio amigo, que fue su amigo por 20 años. Verga, verga. Christian Cage. Ahora va a ser como que su enemigo. Hay como un feudo ya en donde a Christian no se le hace muy, muy cómodo que haya llegado Edge, que no se llama Edge, es Adam Copeland. Pero lo chido fue de que, aunque no llegó con su nombre de WWE, llegó con su tema de Alter Bridge de Metalingus. Llegó con su mismo tema porque Alter Bridge le dijo, tú puedes usar el tema, prácticamente es tuyo, úsalo, cabrón. Y pues llegó justamente a All Elite Wrestling tal cual, como la estrella Super Rated Star, pero pues lógicamente llegó con otro nombre y pues ahora está escribiendo una nueva historia en All Elite Wrestling. Aparte, Mike, ahorita hay muchos deportistas que están tomando como un revival o un resurgimiento, y también esta semana se volvió viral. Quizá muchos de ustedes les suene el nombre, aunque no lo conozcan o no sepan del deporte, pero se volvió viral Ken Griffey Jr., que por ahí... obra él, maestra en el Super Nintendo. Ajá. Por ahí tiene un juego de Super Nintendo. Tiene dos, güey. Estuvo en el... creo que era Seattle... que era el equipo de Nintendo de la Major League. Se volvió viral porque acaban de mostrar que ahora su nuevo trabajo es ser fotógrafo, güey, de la creo que es de la NFL. Ay, wow. Pasaron la foto allí, dicen, güey, o sea, calculan que tiene más de 100 millones de dólares. Que podría estar todos los bares bebiendo champaña todos los días con todas las morras que él quisiera, pero el güey centradamente dice, me gusta la fotografía, me gustan los deportes, quiero volverme fotógrafo deportivo. ¿Cuánto te gusta que valgan esos lentes? Ajá, no mames, güey. Oye, las puras madres esas de... El como puro lupa, lente, güey. El telefoto, güey. Valen puro... como de a... 2,000-3,000 pesos cada uno, según un güey una vez me dijo. No mames, de los mío, más morritos, de los más morritos hablo yo, los que ponen así como para de pago. Yo estaba imagínate, viendo cuánto. Imagínate esos. Yo estaba viendo cuánto cuesta esta madre, Nio. Vale como 300,000 pesos su lente. Dice, yo creo que está yendo barato, güey. Yo he visto más sencillos como por 100,000 pesos, güey. Y güey, o sea, el señor podría estar en su casa, haciéndose pendejo, pero dice, no, me late este cotorreo. Quiero ser un ejemplo también para que ser estrella y ser famoso no nada más es tirar el dinero a lo pendejo, o tirarse al vicio. Vamos a generar un oficio. Pero él trabaja noble. ¿Para alguna empresa o lo hace nomás por afición, güey? Para la NFL, o sea, la NFL ya lo contrató y le dijo, vas a cubrir tal, o sea, aparte, ese es el pedo, o sea, es... tu hobby, volverlo business, y lo contrataron para tener creo que la cobertura creo que de los cargadores y no creo que sí. Cobre nada barato, güey. Y por ejemplo, todas las fotos que él toma son las fotos que ellos suben a sus redes, son las fotos que salen en los periódicos, le dan crédito a él, le pagan por las fotos, les dan premios si toman una foto de algo especial para ese partido, y pues ahí la anda armando. Pero fíjate que referente a lo que dice Stevek de quién sabe cuánto esté cobrando, no. Los precios en la NFL están establecidos de todo a todo. O sea, ahí hay un reglamento completo de cuánto ganan los árbitros, de cuánto ganan los jugadores, de cuánto. Pero ganan. Aquí, Mike, o sea, quién sabe, porque por ejemplo los comentaristas ganan no, una si en muy este buena caso lana. Te voy a decir algo, Zeus. Bueno, pero vale verga quién tome la foto, güey. No creo que una foto valga más de este cabrón que otro cabrón, güey.
Ahí no, sí no, no creo. No, depende, no, 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 depende. No, no, no. Es como en los titulares, güey. Si tomas una buena foto, pues, se puede volver hasta famosa la foto. Pero es que, por ejemplo, es lo que pasa, Zeus, es de que en todos los equipos del NFL te dan un tope salarial. Ah, como jugador, Mike, como jugador. Y también lo que gastes afuera de eso, como jugador, sí, tienes un tope salarial. Y obviamente ese tope salarial es debido a los, a la gente que hace los comerciales. ¿Cómo se llama esta cosa? Los publishers. Ajá, exactamente. Y, pero todo lo que está afuera, también la NFL les controla de... ¿Sabes qué? Tú no le puedes pagar, digamos que tú eres mi compa, Zeus, y... Ah, no mames, ¿No me puedes pagar con promoción, Mike? ¿No me puedes pagar con promoción? Sí, exacto. No, 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 güey, o sea, tengo que pagar con dinero, güey. O sea, pero dices, a fin de cuentas, güey, yo no te puedo pagar. ¿No me vas a derbeciar? No, no, no. O sea, yo no te puedo pagar más de lo que le pagaría a Tevex, un ejemplo. O sea, a los dos les tengo que pagar lo culero, mismo que tú culero. Seas mi compa. O sea, qué si tú culero. Eres mi compa y bajito el peine te pago más, el Tevex se puede poner al pedo y decir, bueno, es que ¿sabes qué? Pinche NFL, el pinche Mike culero, Mike. Pinche Mike culero. Ajá. Tiene preferidos. Ajá, váyanse a la verga, va a decir, váyanse a la... Ahí no puede ser. A la campeón. El chiste que este güey se va a seguir hinchando de dinero, güey. Y va a estar haciendo lo que le gusta, güey. Bien por él, güey. Eso sí. Bien eso por sí. Él. Vámonos, creo que ahora sí ya fueron estos todos los temas deportivos. A huevo, juegazo, güey. Ya Nio ya va a buscar el juego, Ya lo vi con ganas. Retro Game Fest, 900 Retro Game y Fest. Se lo llevan ese día 1500. Perro, sí, ese yo no lo tengo, güey. Ese yo no lo tengo. Ese yo no lo tengo. ¿No lo tienes? Pero a ver, Nio. No, ese no lo tengo. No mames. Nio, venga, de cumpleaños, mándalo con la de Evangelion. A ver, Nio, yo tengo aquí un tema para ti, güey. Ya no entra, güey. Y ya no entra, Ya desacomodó, güey. Ya desacomodó. Y se la pasó el otro día 9 horas en stream, acomodando el desmadre. Queriendo acomodar ahí. Pero a ver, Nio, mientras tú acomodas, te voy a decir este tema y tú me das tu opinión. A ver. También esta semana se volvió viral Martin Scorsese porque habló acerca de las películas estilo Marvel. Y dice que ya parecen películas hechas por inteligencia artificial y que para él eso no es cine, que están bien culeras. Que ya la gente, que ya también la gente no sabe ver cine, ya no sabe ver películas. Porque siempre están esperando que salga el superhéroe volando y los efectos bien chingones. Y si no, y la escena está culera. Postcréditos. Ajá. Y la escena postcréditos, que eso, según yo, es como de esta década. Ya todas las pinches películas tienen que tener escenas postcréditos. Todos los videojuegos, las series, las caricaturas, el anime, todo postcréditos. Todo tiene que tener algún. Pero a ver, Nio, ahí tú qué opinas acerca de lo que dice Scorsese. ¿Tienes razón o ya está viejo? Para mí tiene razón. Okay. Desde la primera vez yo compartí su punto de vista cuando dijo, es que estas madres son como un paseo en el parque, porque ojo, a lo mejor yo estoy equivocado, pero cuando él dio su primera opinión, yo siento que no estaba demeritando el trabajo que hay detrás, sino que está hablando de que es un trabajo sin un, vamos a decirle, corazón, sin tanto arte como las películas de antes. Y lo acabo de volver a ver hace poquito, alguien lo mencionó, y no sé si por él mismo, que decían, ya no te encuentras películas como Amadeus, como Interestelar, o ciertas películas que son muy únicas, que son muy, muy, muy únicas. Y en cambio, las de Marvel, aunque es otro héroe, aunque es otra historia, pues tienen muchas cosas parecidas. Muchas y todas cosas acaban así, igual, güey. Todas novias, ajá, que es la misma, como el mismo esqueleto, la misma trama. Una vez, por ahí debe estar en Twitter o en YouTube, hay una comparación de que, güey, siempre pasa esto, luego esto, luego esto, esto, aunque con sus cambios, ¿no? Pero es como si fuera una maqueta ya de películas. Un esqueleto ya armado. Eso de que ya parecen de inteligencia artificial, no lo había visto, pero, pues repito, a lo mejor ya ahora les tiró una madre más, pero la primera vez que empezó a hablar de eso, sí se me hace y le doy la razón yo. De hecho, me acuerdo, ustedes han de saber que tengo un compa ahí en el Facebook, Marvelero a morir. Puta, ¿qué vas a ver de cine? Ah, ya está viejo, por eso, no se actualizó y la madre. Y es como que, güey, pues ese cabrón ha hecho películas que mucha gente quiere, no que podría, le encantan y la chingada. No a muchos no otros ser. Tal vez no, pero obviamente sabe de cine. Sabe cómo se puede hacer una película muy única o muy distinta.
Y sí, la neta. Y DC está haciendo lo mismo, mató superhéroes, lo voy a englobar ahorita. Lo que es DC y Marvel están cayendo lo mismo, o sea, está muy genérico su pedo ya. Falta como que dejen de descansar un poquito a la gente de tanto superhéroe y vuelva a salir algo como lo que fue en su momento la de Batman del Nolan. Pero es que eso fue lo que reavivó el cine de superhéroes. Pero poco es que checa, tenido, güey. Ya, por ejemplo, güey, seamos sinceros, güey. Y ahorita como que fue lo que le va a pasar a Aquaman, güey. Dices, ¿para qué verga voy a ver a Aquaman, güey? Si sé que Aquaman no va a seguir, güey. La película no va a tener una continuación, no va a pertenecer a un universo, güey. Estamos ya, la verdad, bastante acostumbrados a todo ese pedo, güey. Ya cuando, por ejemplo, si vamos a ver Oppenheimer, vamos a ver Barbie, vamos a ver, güey, la de Drácula, güey, la de las lágrimas, la de los pederastas, esto, pues ya sabemos que son películas que tienen un inicio y tienen un fin, güey. Hoy se volvió también viral porque el güey que sale en la película esta de... ¿cómo se llama? Algo de Freedom. Ay, se me fue el nombre. Eduardo Verástegui. El del... Sí. Salió... El sonido de la libertad. Salió utilizando un rifle y diciendo... Esto se los voy a descargar a todos los de la comunidad LGTBQ y más. Pinche bola de pederos. Y dices, no, tú, mames, güey. No, pues se metió... Dices, no mames. Ya se contradijo contra lo de la película, ¿no? Pero ese güey es muy pro-pan... O sea, ese güey tiene ideas medios retrógradas. Piratonas. Es que, por ejemplo, mira, hablando de ideas retrógradas, muchos podrían decir, como mi compa Marvelero decía, que es que ya está ruco. No quiere evolucionar, no quiere ver el cine nuevo, no todo tiene que ser como él lo hizo. Y ahí le doy poquita razón. Pues sí, el cine cambia, la gente cambia, la audiencia cambia, el público no es el mismo. A lo mejor hace películas más para rucos, obviamente. Y los que van a ver superhéroes, la mayoría son morritos, güey. Pero chécate, güey. Por ejemplo, güey, esto es un negocio, güey. Y sí, ha habido películas muy taquilleras hace chingo años, güey. Que Titanic, que no sé, Gladiador y la chingada, güey. Pero lo que deja dinero ahorita, güey, son ese tipo de producciones, la de superhéroes, güey. O pendejadas tipo Mario, o pendejadas tipo Barbie, güey. No tanto así, me explico. Por ejemplo, películas como Titanic, películas como Jurassic Park, no tenían una historia que las respaldara, güey. O sea, la historia está chingona y la película por sí sola se vuelven clásicos. Yo, por ejemplo, lo que yo siento, no siendo fan de superhéroes ni nada por el estilo, yo siento que lo que hizo que vivieran y que murieran todas las películas de superhéroes fue Endgame. Porque llegaron a su cúspide y a partir de ahí es copia de todo, güey. Y dices tú, no mames. En el caso, por ejemplo, de lo que decía tu compañero, es que no sabe hacer cine, no evolucionó. Ok, vas a evolucionar. ¿Qué le vas a aportar a esa evolución para hacerlo memorable o recordable? Porque si solo es, sí, sale, que salgan todos los pinches superhéroes, como en el Spider-Verse y todo. Ya lo está vimos muy quemado eso, el viaje ya está en el tiempo ya, o multiverso ya. Multiversos y que salgan todos los pinches personajes nostalgia, güey, todo eso, ya está muy quemado. Nostalgia y un chingo de CGI y ya. Ya básicamente tenemos un éxito y dices tú. Pero es que va de nuevo, Zeus. Sí, Jurassic Park, Titanic y la película que tú quieras, güey. Sí, fue un putazo en esos tiempos, a pesar que nomás tiene una historia del principio a fin, güey. Terminator 2 y cosas así, güey. Pero también, ¿cuántos putazos de esos había tan seguido, güey? En cambio, si antes de Endgame, película de superhéroes que saliera, película que juntaba 800, 900 millones, güey. Claro que es lo que buscan en estos tiempos quieren eso, güey. Antes, sí, Titanic y todas esas películas sí lo juntaban, pero era una de cada 100, güey. La verdad, güey. Y ahí va otro detalle. Ahora justamente lo acabas de decir porque lo vi mucho entre los fanboys de las películas de ambas marcas. Si no llega al millón es basura. Es un fracaso, güey. No mames, güey. Fracaso si a nadie le gusta. Llegue o no llegue a la cantidad que tú quieres ya autoimponer como éxito. Pero si se busquen las mismas reseñas de la gente, no llegó, fracaso. ¿Por qué no se llenó el cine? Pues cochinero. Y güey, a veces pueden ser muy buenas películas. Eso le estaba,
Eso le pasó a los Tortugas Ninja, güey. Exactamente. ¿Sabes qué le va a pasar a Tortugas Ninja? La van a dormir como a los perritos, güey. La van a rebotear, güey. Otra vez, güey. O van a hacer algo más No, ya dijeron que la van a rebotear, güey. Ya dijeron, güey, va a salir otra, güey. Porque el experimento clásico, este, ¿no? del güey, ajá, más clásico, como que un poquito más adulto, güey. Porque esta la hicieron como que para la chaviza, para que se vendieran los juguetes. Y verga, güey, parece que los pinches monos no se están vendiendo, sumado a que la pinche película creo que nomás hizo 200 millones, güey. De hecho, ¿sabes qué fue lo que llamó más la atención de Tortugas que anunciaron en estas épocas? El juego, el The Last Ronin. Ojalá y se le vaya bien, güey. Ese dicen, güey, si lo hacen como en el cómic, va a ser un putazo. Si lo hacen con sus mamadas, como para que entre la chaviza, qué puto asco, no me lo den. Exactamente, güey. Por cierto, pues obviamente ya se dieron cuenta, pero ahí andan, felicita y felicita al señor en chat desde hace rato. No he visto. M. Jazz, gracias. Tienen oficial, rato, ya son tus 12, ya. Oficialmente. Ya y no sé qué. De hecho, la primera felicitación me la mandó un amigo de Japón. Que también es muy fan de los monstruos. De hecho, a él lo conocí porque también es fan de los monstruos. La felicitación me la mandó como a las 9 de la noche, porque pues, para él ya es ya, Saludos a Yasutoshi Hase, se llama. Saludos hasta. Está en Nagoya. Pues aquí todavía no es tu cumpleaños, entonces te voy a en Nagoya. ¿Te ponemos las mañanitas o copyright? No, copyright. Ponme las mañanitas de Chente y toma dos, se va a la verga. Chiquitibum bombita. Pero a ver, traigo un tema y este es para Tevex. Déjame hago bolita, ya estoy hecho. Bolita. Un armadillo, güey. A ver, Tevex, esta es para ti. La semana pasada se anunció que murió el actor de Harry Potter. ¿Otra vez? No, es que ya van dos que se mueren, güey. No, ¿cómo se llama? Dumbledore. Ajá, Dumbledore. Y ya mucha gente hizo drama. Tú eres fan de... Es que ya se había muerto un Dumbledore, güey. El que apareció en la 1 y la 2. El original. Se murió, güey. Y luego la película de Cuarón salió güey. Que fue el que... Última hora de hace dos semanas. El que concluyó prácticamente la saga, pues, de Harry Potter, Hermione y ese cabrón, güey. Y pues la neta, pues, ya estaba viejo, güey. La neta ya estaba viejito, güey. Pero así como que... Pues a mí me gusta la película de Harry Potter, sí, güey. Pero así como que ya le voy a chillar, güey. Pues no. O sea, no... Y para ser sincero, ni sé qué otras pinches películas tiene el viejito güey. La neta, no dice, sé, güey. Dice, ya estaba robando aire, ya que se vaya a la verga. Culero. Pero, a ver, ahorita, esta semana también en temas rápidos surgió... Yo quiero saber quién es este actor, niño. El mame del gordo, que está así con sus manos en la chamarra. Mi hermano dijo el nombre la otra vez, el Nao. Pero ese sale como en una serie, ¿no? Porque dijo, ay, el... Salen varias películas, es muy amigo de... Del cabrón son como niños, ¿cómo se llama? Que hace películas re malas. Adam Sandler. Ándale, es muy amigo de ese cabrón. Aparece en películas como El Guardián del Zoológico, Guardia de Supermercado 1 y 2, güey. Kevin, no sé está qué. Está enchinchado. Ahorita vamos a hablar de ese tema. Pero yo había visto por ahí un meme, de hecho, creo que lo pusieron. Kevin James, ándale. Lo pusieron en el chat de Mexicali, Nio, que dicen, pinche meme culero de octubre, ¿no? A ver, ¿cuál es el meme culero? Quita esa chingadera. Ah, no, mentiras, está ese y está el del cine de los Simpsons que le dice, este es el meme de octubre, qué basura o no sé qué hay que lo tira. Pero está chido el meme, güey, aplica para cualquier cosa, güey. La otra vez, por ejemplo, yo vi uno bien cagado, güey, que no sé de dónde lo habrá conseguido el alacrán o si él se le ocurrió, güey. Que decía, güey, vas a comprar un juego nuevo y ya acabaste los otros, güey. Y ponía la cara de este güey. Y así como que, bueno, güey. No, yo voy a poner con una playera de las nuevas de Tibutrol. De perro, Estrenando. Estrenando y así con su cara como diciendo, Pero venimos, ahí venimos a casa a ver Netflix. ¿Y dónde está el Netflix? Y la cara, güey. Sí. Dice Carlos, qué culero,
No, ¿sabes qué? Pero es un buen actor, güey. Qué culero, nomás dijeron películas malas, Adam Sandler acá. Es que ese güey hace películas muy malas, sí, y son muy compas, son compas, güey. Pero este güey tiene películas muy buenas, güey. Chéquense la del guardia del supermercado y la del guardián del zoológico, están buenísimas, güey. Ah, sí, ya sé cuáles son. Uh-huh. No, ¿sabes de qué tiene cara este güey? Como que alguien que llega al stream y le dices, ya vienes a darme la suscripción o los bits, y te pones a cara así como diciendo, estás pendejo. Creo que esa película, esa, ¿cómo se llama? Esa foto creo que debe haber sido de una serie, güey. Porque está muy chamaco ese güey, ahorita en realidad ya está muy viejo, güey. Ya está bien. Me pregunto yo qué sentirá ese cabrón ahorita, o qué se habría sentido hace unos días que su pinche meme se volvió así un putazo, güey. ¿Qué debe haber sentido, güey? Ahí te va. El pedo sería ver si este meme salió en Estados Unidos, que quizá no lo creo, quizá es un mame más mexicano, güey. ¿A poco? Pero ¿sabes qué he visto yo? Que usualmente sale algo americano y aquí lo mexicanizan. Uh-huh. Pero a veces, muy rara vez me ha tocado ver, pero sí pasa, que los memes mexicanos los americanizan. Uh-huh. Muchos no dan risa, porque como que pierden lo latino, lo... Uh-huh. Tropical, diría el Gus Rodríguez en su momento, ¿no? O sea, los modismos. Pero no lo dudes que al rato lo veas, a huevo que le va a salir en algún pinche tweet o algo esa chingadera. Ah, uh-huh. Aquí ya pusieron la serie, se llama King of the Queens. Ok. No, King of Fighter. Ahí les va, ahorita otro tema rapidito que esperemos que Mike llegue a tiempo para que lo vea. Pero esta semana, TVX, por ahí hay un video, si quieres verlo buscando, donde se hizo viral Lin-May. Ah, verga, ya sé cuál es, güey. Y no mamen, yo lo vi, estaba que me cagaba de la risa. Ya hice pruebas, pasa el copyright. Y ahorita yo creo que vamos a mostrar ese video, Yo le quité la música por cualquier cosa, güey. Sí, está bailando. Pues no sé, está en un programa, ahorita lo vamos a ver. Un programa eso de TV local, no sé, algo así, güey. Ajá, ve. Qué buenos cachetes, para la edad que tiene, mira. Ahí está bailando con el Zeus. Llega otro, le dice, quítate la verga. Llega el Mike. Y dice, a ver, pasitos. ¿Cuántos años tiene Zeus? Más o menos. 70 y tantos, casi 80. Ahí todavía baila, chingón. Todo bien, verga. Y luego dice, vamos a bailar. ¡A la verga! ¡Qué santo vergazo! Hasta le despelucó, güey. Ahí va otra vez, güey. Sí, no, y ahorita porque le quitas el audio, pero se escucha el vergazo seco, güey. Ah, pues sí, ahorita se lo pongo, güey, a ver. A ver, nada más ese fragmento para ver de copyright, pero... No, creo que no le quita, la música no se alcanza a meter tanto. Pero sí se metió un señor vergazo, güey. Ese güey parecía que estaba haciendo lucha libre. Ahí, yo le diría a Mike, a ver, ¿qué opinas de esa llave? ¿Estuvo bien aplicada o estuvo mal aplicada? Su puta madre, güey. Tu vergazo. Güey, no mames, a esa edad, güey. Ella porque está muy bien conservada, güey. Sí. Pero no mames, güey. Imagínate que a cualquiera de nosotros cuatro, güey. No, a cualquiera, güey. Nos deja caer así, güey, en el suelo, güey. No mames, yo ya no me levanto, güey. Me quedo roto tirado, güey. No, recupero. De hecho ya se quedó así como diciendo, hijo de tu puta madre, ya déjame aquí un rato, déjame recupero. No, pues está en la tele, güey, así de que como que no pasó nada. Ella no se puede poner como arremanga, la repuja, la remanga, no, que así a quejarse, güey. Ella tiene que levantarse porque es una profesional, güey. Pero a cualquier persona normal, güey, no se levanta ya de ahí, güey. Dice Ponchito, ni qué bonito se llevó un vergazo así. Efectivamente. Hasta se le cayó el pelo, anda. Sí, te traía peluca, ¿no? Se le ve rara la cabeza, güey. No, pues se le cayó la peluca, ¿ves? Ay, que tiene la peluca, güey. Sí, no mames, ese pelaxo no lo va a tener a los 80 años, güey. Y ¡pum! Sobraron las ideas. No mames. Ah, está muy cabrón. Es que la vio muy Bruce Lee, pues. Ojalá. Amarillo con negro y dijo. Ojalá y nomás quede así en risitas para nosotros, que no haya pasado nada malo, güey. Sí, porque ya este mame ya se hubiera hecho viral de un güey desnucó a Lin-May o cosas así. Sí, un pendejo la lastimó. Hay otro video que también se hizo viral. Esperemos que no cause pedos con... de su perra madre, güey.
con YouTube, porque sí está bastante fuertecito. Pobre viejito. Pero si usted lo está viendo aquí, va a saber todo el mame. Y se volvió viral en Estados Unidos. Fíjate cómo está el pedo. Un cabrón fue a una tienda, a una cafetería, pidió un café. Llegó un youtuber que se dedica en su canal a molestar a repartidores. La persona que fue es de, a ver, dame un café, todo esto, ta, ta, ta. Y llegó este güey a molestarlo con su cámara, todo grabando un video para YouTube. Lo empezó a castrar, porque su canal se trata de eso, de castrar. Y le dice, no, quítame tu celular, no me grabes, no me grabes. Tipo Prankedy, ¿no? Y de repente, ¡pum! Un balazo, ¡sáquese a la verga! Y se volvió viral porque fueron a la corte y las leyes en ese estado dicen que el repartidor se defendió en legítima defensa. De hecho, el youtuber tiene que pagar daños psicológicos. No se murió el youtuber, ahí va don pendejo. Nada más le dieron un balazo, creo que en la pata, quedó medio rengo. Pero todo por andar grabando videos virales. ¿Tú qué opinas, Nio? ¿Qué? Ve ahí, es que... como que sale y ¡pum! ¡Sáquese a la verga! No se me acerque, mira, culero. Así no. Mira, pues ese es el pinche pedo de... Y los gringos están más locos, bien dicen, pero aquí también locos. No falta, ¿no? Allá está permitido... Según él no lo metieron al bote ni nada porque según él tenía un permiso para traer un arma, Si era legal. Sí, era legal que trajera la pistola. Este güey lo estaba acosando y él lo único que hizo fue actuar en legítima defensa. ¿Cómo? Defensa. Metiéndole un pinche plomazo. Sáquese a la verga. Y hasta supo dónde meterle el pinche balazo, güey. Sí. No, pero mira, te digo, el problema con estos pinches youtubers y chingadera que le pegan ese tipo de cosas es que cada vez tiene que ser más riesgoso, más molesto, más todo, ¿no? Sí, más por likes y la verga. Si llega y no me grabes, ¿no? Esto, pues más va a chingar. Ahí está, ve cómo lo está chingando. Sáquese para atrás, culero. Que hasta bueno, si es, pues una tragedia peor. Es muy parecido a lo que hace el Prankedy, ¿no? Que el Prankedy sí primero los chinga, güey. Y después como que les paga, ¿no? Para que no haya pedo. Pero ese compa se arriesga mucho a que también un día vaya a ser un pinche loco, güey. Y no balazo, güey, pero sí un machetazo, güey. Dale. Sí. Afortunadamente este cabrón la pudo contar, no hubo nada, no hubo tragedias, pero, güey, qué pinche necesidad de estar haciendo videos queriendo humillar a la gente. No sabemos si ese video le iba a dejar quién sabe cuánta feria, güey, no sabemos qué tan grande era el youtuber. Tiene como 1 millón de seguidores. Ándele, cabrón, le va a salir muy caro este último video. No hay justificación, pero pues, hijo de su puta madre, güey. Digamos, nosotros como latinos, no. Pero para Estados Unidos es de el repartidor actúa en legítima defensa y tiene todo el derecho a defenderse así de esa manera. O sea, aquí alguien te puede estar acosando, lo que sea, si no le vas a meter un balazo, güey. A lo mejor lo más que haces es, güey, te bloqueo, te borro, no te contesto, mil cosas. Pero allá en Estados Unidos no se andan con mamadas, güey. Sí, pues te digo, allá dicen... Balazo y sáquese a la verga. Pero, a ver, Nio, en lo que llega Mike, ¿tú qué harías con esto que se encontraron en, me parece que fue en Ghana, que se volvió viral porque algunos mineros encontraron lo que actualmente se le conoce como la pepita de oro más grande del mundo? Se volvió viral. Ay, cabrón, es así, no. Y un video muy, muy, muy visto en redes. No sé si les tocó. No, eso no me tocó verlo, fíjate. Ahorita, ahí está. O sea, en una mina encontraron la pepita de oro más grande del mundo. Dice, ah, cabrón. ¿Cuál es la película de Black Adam? Una roca, güey. O sea, no mames, o sea, todo ese pinche pedazo. ¿Cuántas pulseritas crees que salgan de ahí, te ves? Puta madre, güey, no mames, güey. No mames. Tanto pepón. ¿Cuántos millones puede costar esa madre? Millones, güey. No, va a ser millones porque... Yo creo que la van a meter en algún museo o algo así porque... Para el tamaño no es como para fundirla.
Pero, o sea, no hay una, no hay dinero para los cabrones que lo descubrieron, para el dueño de la mina o algo así, güey. El dueño de la mina. De alguna manera se los van a chingar. O sea, no hay manera, o sea, no hay, o sea, alguien sale ganando, güey, o se lo queda todo el gobierno puto, güey. El dueño, yo creo que el dueño. O sea, estos cabrones pues, toda la vida van a ser mineros, es de, le van a aplicar. Vientos, campeón, la encontraste. La encontraste, no campeón. Sé, muy güey. Bien. No hoy, sé, güey. Hoy ahora vamos te a puedes comer ir pizza, campeón. A la verga. A la verga, ya te no, puedes ir. La verán, 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 manera de cortar, de cortar pedacitos y cada quien que se quedara una, güey. Qué verga, tienes que andar dando aviso, güey. No, yo creo que también hasta en eso se han de fijar, güey, porque yo creo que cuando la transportan, deben de fijarse que no tenga limaduras o cortaduras, porque le van a decir, hey, cabrones, aquí no, le hace falta un pedazo. No, por eso, pero también, güey. Si todos estos güeyes son, vamos a suponer que todos estos güeyes son compas y que ningún caca grande se dio cuenta, güey, pues la rompemos y cada quien se queda con un pedazo, güey. No, no sé. Ya, ya con el pendejo que grabó, ya todo el mundo se dio cuenta, güey. Pues sí, güey. ¿Qué les parece si la hacemos cachitos y nos la llevamos en pedacitos en las bolsas? Eso. Yo sé con qué eso hubiera sido, güey. Con qué van a pagar con exposición. Con exposición, güey. No, pero ¿sabes cuál es el pedo, por ejemplo, del oro Telmex? Espérate. O lo bueno que no fue el Eugenio Derbez el patrón, porque les hubiera... ya me quieren cobrar! Ya me quieren cobrar porque encuentran las cosas en mis tierras. ¡No, mamen! Todo de que les doy chamba, cabrones. ¿Sabes cuál es el pedo con está el... trabajando con el oro Telmex? ¿Sabes cuál es el pedo con el oro que no lo puedes cortar? O sea, si tú encuentras una piedrota de ese tamaño... A la hora de quererle meter un pinche cincelazo, lo deja caer así, güey. ¡Bum! A veces se rompe en pedacitos, güey. No, o sea, esa madre se va a deformar y va a hacer mamadas, pero no le vas a poder sacar un pinche. Oye, ¿y no existe la posibilidad de que tal vez así como encontraron ese pedazote haya más pedacitos? Pues van a demoler el puto cerro buscando otra, güey. Ojalá, ¿no? Ojalá y encuentren. Mira, ojalá los cabrones algo de provecho puedan sacar. Sí, güey, ajá, güey. Madriza se ve. Sí, no mames. Sí, que el gobierno de su país, de su estado, lo mantenga de por vida, pues no mames, güey. Dice Ponchito que les paguen con un bote de Kentucky y ya se van cuajados, güey. No, así está cabrón. A ver, ¿qué otras mamadas? Notas rápidas. Del desmadre de la iglesia que se derrumbó en Tamaulipas, que... ¿Tú qué harías, Mike, con ese pinche pepón loco? No tiene contexto, Mike, ahorita. Ya, estaba echándome unas papitas. ¿Mandé? ¿Tú qué harías con ese pepón loco, Mike? No mames, me compraría una casa de arcade, güey. Puras casas de arcade, seguro. Sí, a huevo, güey. Por ejemplo... Pero está cabrón esa pinche pepa de oro. Ahora sí, wey, que es una señora pepota, güey. De oro. A mí me gustan mucho de esas, digan. Mira ya los chicos cómo andan, güey. Esa pepa sí me interesa, va a decir. Guiño, guiño. Un pedacito así, güey. Nomás que te den, güey. Con eso tienes para vivir. Nah, bueno, todo bueno, el puto sí, año, sí. Todo el puto año. Sí. Pero, por ejemplo, también estuvo el desmadre de la iglesia de Tamaulipas, que se cayó a la verga. Se hizo viral porque había gente adentro en misa. Hubo muchos muertitos. Hay video de cómo se derrumba esa madre. Hay otro video de un chavo que está dentro de la iglesia. Están en misa y nada más se escucha cómo cruje esa madre. Ellos creían que era parte de... La ceremonia. De la ceremonia, ¿no? Y todo, toma dos. Se les cayó. Iba a decir una pendejada, pero no. Iba a decir, se les cayó el teatrito. Se les cayó el teatrito, sí, literal. Es que hay un chiste que bien cruel. Y el parecito está bien ahí, bien campante, güey, no le pasó nada. Hay un chiste muy cruel que parece eso, que no sé cómo está, que vamos a orar tal cosa, vamos a esto, y que empieza como a temblar y se oye el... y empiezan a caer tablas del techo. Y que el padrecito dice, hermanos, las tablas, y que empiezan los cabrones, uno por uno, uno por dos. ¡Qué chiste tan culero! Es que no conté todo el contexto, pero sí. Ajá. Ahí estuvo, pero no, ojalá, pues qué gacho. También lo que se hizo viral, pasó la semana pasada, es de que ya habíamos hablado de la esfera en Las Vegas. Me mandaron un meme, Zeus. Está bien cagado. A ver. Ese lo vi mucho en el Facebook. En Hay una muchacha en el Facebook
que se operó, se puso acá, porque ya lo dijo una vez, vi que escribió que su papá se las puso, que le dijo, quiero esto, y se las puso. Pero pues así se ve, la neta, cuando sube fotos, pues se llama la atención. Y dice, ¿por qué te mandan tantas solicitudes en el Facebook? Y lo salía ese güey, mi foto de perfil. Pues de perfil. Así como que... Tremendos obvio. Magumbos. Sí, pues obvio. No, sí, te digo, esta semana se volvió viral que ya pasó el primer concierto en la esfera, fue el concierto de YouTube. Se ve muy verga. Habrá que ver pues, qué más arman allí dentro de la pinche esfera. También no sé si se acuerdan que hace mucho en Nochecitas hablamos de Andrés Roemer. Mira, nada más ahí lo de la escofera. Si quieres, déjalo para ver tantito. O sea, eso es adentro, güey. Se ve bien verga, güey. Ahorita pusieron una calabaza de Halloween que se ríe, sí. La chingada, güey. O sea, está muy cabrón. O sea, imagínate sonido adentro y grifo, no mames. Pues no dudes que muchos andan bien arriba viendo esa madre. Sí, parece un planetario gigante, güey. O sea, habíamos hablado que está por afuera iluminada, pero también por dentro, güey. Pero también por dentro, güey. Sí, yo creo que por dentro se ha de ver más espectacular. No sé cuántos miles de dólares dijeron que cobraban por publicidad, güey. Si tú quieres poner, no sé, quiero poner... Comics, afuera de la esfera. Nochecitas, número 69. Wey. Miles y miles de dólares te cobran, güey. Las Tibu News. Ah, pues sí, güey. No, pues está cabrón. Más bien, imagínense que estuviéramos transmitiendo en vivo desde Las Vegas, cabrón. Anda, güey. Estuvieran pues, pasando así. Pues ya nos dijo Sar, güey. Nada más nos dijo ustedes, saquen su visa y vénganse para acá. Acá les damos hospedaje. Yo conozco el que maneja esa madre, güey. Ande. Anda, cabrón. Pero, por ejemplo, lo que les comentaba de Andrés Roemer, creo que no hay fotos de eso, pero nada más así rapidito. Ahorita justo que está todo el desmadre con Israel y con Palestina. Andrés Roemer era un comunicólogo politólogo mexicano con raíces israelíes, si mal no recuerdo. Que al cabrón lo denunciaron por andar acosando a morras. De que a muchas morras les decía, ven a mi casa, vamos a hacer un proyecto aquí para el gobierno del DF. Y a todas les decía, ahora déjate, toco la jalea. El güey se fugó para Israel y ahorita lo apañaron en Israel. Ahí están viendo a ver si lo deportan o no. También hablando de otros culeros, gente nefasta. A ver, Tevex, esta va para ti. ¿Conoces a Carlos Alarraqui? ¿Quién es ese, güey? Es un cabrón comunicólogo que está muy a favor del PAN, del PRI. Está en contra del líder supremo. Hijo de su puta madre. Ahí me cae bien, güey. Tiene un podcast donde habla de pa' echarle mierda al gobierno. Es un podcast derechairo. Pero ya salió diciendo que casi él quiere formar su Patreon, güey. Dijo que las empresas no los apoyan y que necesita 25 varos por suscriptor a su canal. Que porque si no, el proyecto se va a ir a la verga. Y es de, no me amenace, señor, yo también voy a hacer aquí lo mismo, güey. Voy a hacer un video diciendo, sus amados suscriptores. ¿Y por qué no lo hace por las plataformas que están ya establecidas? Pues obviamente... Está viejo pendejo, güey. No sabe que puede abrir un Patreon, un OnlyFans, tal vez sea más inteligente, güey, de lo que pensamos, güey. Porque, por ejemplo, güey. Está queriendo evadir impuestos. No, güey. Porque él está queriendo evadir la comisión que te está cobrando la plataforma, güey. YouTube que no es podemos, 50%. No podemos deducir si va a invadir impuestos de lo que caiga directamente a su cuenta, güey. Quizás sí lo deduce, güey. Quizás no lo deduce, güey. Pero neta, güey, si le sale, güey. Pues la neta está bien, güey. Pues no tiene nada de malo, güey. Si él considera, güey, que está haciendo un contenido de calidad y la gente lo apoya, güey, pues no tiene nada de malo, güey. Lo único que está haciendo es que la gente se salte la plataforma y que le deposite directamente a él, güey. Así, por ejemplo, güey. Si velo, también... velo de esta forma, güey. A ver, checo, espérame. Chécate, velo de esta forma, güey. Cuando alguien dona, no sé, güey, ¿qué te gusta? ¿50 pesos en YouTube, güey? Son 25. Esa persona quisiera, güey, que te llegaran los 50 pesos, güey. ¿Sí? Esa persona, yo voy a pagarle 50 pesos a YouTube
por una donación, yo quisiera que eso te llegara los 50 pesos. Uh-huh. Pero lamentablemente no llegan, llegan la no, mitad, güey. Ajá, ni en Twitch, ni en Twitch. O sea, estoy seguro que si esa gente le dijeras más o menos, güey, oigan, miren, me cobran tanto, ¿qué les parece mejor por aquí, güey? Habrá quien quiera que sí, habrá quien quiera que no, güey. Pero está chido, güey. Quien quiera apoyar, la neta, lo va a depositar, güey. Y la neta va a estar más contento porque dinero que le llega al viejito lesbiano este, güey. Al viejito lesbiano. Es que parece viejito lesbiano ahí, güey. Parece este, como que le da un aire a Silvia Pinal. Pero chécate esto, y era lo que hablábamos el otro día, no me acuerdo, creo que sí lo estábamos hablando. A veces este asunto de bits, 10 bits equivalen más o menos, si mal no recuerdo ahí la gente que manda bits, son como 3 pesos. De esos 3 pesos, el 30% se lo queda a Twitch. Y a veces lo que la gente compra sus paquetes de bits y todo eso es de, por eso los pone a la plataforma, ni siquiera es tanto que los meta uno o que los pida uno, sino que la misma plataforma dice, güey, ¿quieres hacer stream o algo? Te tienen que estar dando suscripciones, bits, pagar la madre sin anuncios, salir comerciales, está cabrón. En el caso de aquí de este cabrón, a mí sí se me hace que anda muy pinche hambriado, güey. Porque de todos modos. Bueno, es que hay quien sabe qué contenido hace. Yo no lo conozco. Es un contenido pedero, güey. Así como podría ser ¿cómo se llama este güey? Loret de Mola o cosas así. Pero no crees, no consideras que tal vez cumple con el fin que es entretener, güey. Y medio informar o no informa ni verga. Pues lo conoces, güey. En forma puras mamadas, como el peje, güey. Es como si te dijera, ¿a poco la mañanera te sirve de mucho? No hay. Pues entonces, ¿cuál es ambos, el problema, güey? Ambos lados son caca pura, güey. De los dos lados es de, por ejemplo, este güey crea una plataforma o crea un formato para tirarle caca al gobierno. Y el gobierno a la vez tiene el canal de streaming más exitoso de Latinoamérica, güey. Uh-huh. Con las mañaneras, porque la streamea. Y dices, si estos güeyes creen que le van a hacer algo al gobierno, el gobierno se está riendo así de, ¡ay, pendejo! Es más, déjame suscribo, te voy a dar tus 25 pesos. Pues es broso, bro, el broso de hace 10 años, güey, que le tiraba caca al gobierno, güey. Uh-huh. Solamente que este güey sin pelos en la lengua, güey. No, y según esto yo, todavía broso le tira mierda al gobierno. Ah, ya no, ahora él, no, pero ahora él está más en el lado americano. Porque allá los bits, las vistas y lo que tú quieras, pues están en dólares. Que estaba viendo también esa parte. Por ejemplo, los streamers latinoamericanos ganan como 90% menos que los streamers americanos. Y que los españoles no sé cuánto, pero también ganamos menos. También y ahí es de. Por eso grabamos todos los lunes. Porque si no, estaríamos ahorita quién sabe, a lo mejor estaríamos de fotógrafos de la NFL o estaríamos como Santa Fe Clan, bien grifos en una pelea de box. Como el Don Ken Griffin, que mira lo que encontré, te lo iba a presumir. A ver. No lo tienes, ande. Ande perro, no for resale, El no for resale. Está chido. Para que vea. Me hiciste recordar de dónde estaba y me asomé y lo encontré. También esta semana, a ver, esta es para Mike. Vamos a meter en aprietos a Mike. A ver. Esta semana también se volvió viral, Mike. Porque Millie Bobby Brown, mejor conocida como la niña de Stranger Things, subió una fotito a sus redes sociales. A su puta madre, güey. Ay, güey. A mí me gustan mucho esas. Una de regalo de esas, por favor. Todavía estamos a 10, todavía quedan muchas horas. Subió una foto porque según yo tiene como 19 años, no tiene, o sea, acaba de cumplir no hace mucho la mayoría de edad, puso esa en su Instagram, no, es pinches cachetotes, hijo de la chica. No, sí se ve muy bien la morra. ¿Cuántos años tiene, güey? A mí, así es como, como 19, 18, apenas acaba de ser mayor. Y que se iba a casar, ¿verdad? Que se quiere casar con el hijo de Bon Jovi. Exacto, ándale.
No, quiere pues es que pues, la familia Bon Jovi, puro calibre bueno. Es lo que, no, deja todo eso, va a decir, se va a cuajar la, el es que el, Bon Jovi, el problema ahí, güey, que la mayoría la morra. Ay, wey, la mayoría tenemos la imagen de cuando salía en la primera temporada de Stranger Things, que salía de chamaquita, pelona y mugrosa, güey. Porque salía toda mugrosa, güey. Pues, y o sea, no sea, mames, ya ahorita no que la vemos ahorita. Wey. No, ahorita no mames, güey. La Eleven no, creo no que mames, se llamaba ya, güey. Eleven. Exacto, pero se volvió viral, que ya todo el mundo está esperando la última temporada. No, no antojar. ¿Ustedes han visto ya la serie de Stranger Things? ¿Está buena? Sí, está bien verga. Está Mike. Buena, ¿no estás viendo, Mike? Ah, la serie. Yo nomás vi la 1 y la 2, güey. Buenísima la serie. Yo me falta, no he querido verlas porque quiero verme un maratón de todas, pero a lo que yo vi, a mí sí me gustó. Y esto que estoy viendo también se ve interesante. No mames, pero en la serie está es una niñita, güey. No, sí, pero ahorita esa niñita ya dices, no. creo que la primera temporada es creo que del 2015, güey, una madre así, güey. Mira, yo nada más le voy a decir, como le dije a Nio el otro día, yo nada más la veo, Nio, mira, yo nada más la veo y... Pero palpita. ¿Sabes por qué hacen esto, güey? Palpito. También para ver qué reacciones maneja, güey. Y también para ver qué empresas se fijan en ella, güey. Para otro tipo de papeles, güey. Que en chinga... No te vayas tan lejos. Si alguien le diga, sácate OnlyFans o algo en chinga. Luego alguien ha de haber puesto ahí en los comentarios para de revistas. Instagram. Así de, sácate una chichi. Seguramente, güey. Seguramente. Pero no tiene la necesidad porque va a estar casada con el hijo de Bon Jovi, entonces pues... No, y déjate, wey, no tiene necesidad porque pues es la actriz más cotizada ahorita, güey. Está en Mike, un buen momento, güey. Mike, ella puede mantener al hijo de Bon Jovi, güey, no mames. El que tiene varo es Bon Jovi, no el hijo, güey. Bueno, va a tener el hijo. Creo que ella salió en la película de Godzilla contra el chango, ¿no? Sí. Contra el chango. Godzilla contra King Kong, quiso decirte. Godzilla contra el chango. Pero ahí está, esos creo que el son los temas rápidos. También el otro tema rápido, ya vieron en nochecitas anteriores que en el Foro Sol todos los conciertos que ha habido, se volvió muy viral unos tamales que vendían allí, porque sobre todo ponían nombres muy ingeniosos. Artista que iba a tocar, ellos vendían los tamales oficiales de dicho artista y con algún meme o con cosas así. Ya lo vimos anteriormente con los conciertos de Depeche, los conciertos de Rammstein, no me acuerdo qué otros conciertos. Pero esta semana se volvió viral que los tamales García dicen adiós, güey, porque su propia fama los mató. Ah, no manches, ¿por qué? La gente, la mafia del poder, está en torno al Palacio de los Deportes, ya les empezaba a pedir más dinero, porque según esto, ya eran ellos famosos. Y es de, güey, tú eres bien famoso, tienes un chingo de memes, estás en redes. Sí, pero qué gano, güey. Te voy a cobrar 10 veces más. Y ellos dijeron, sí, chinga tu madre, ya no vendo tamales allí. Y ellos dijeron que pusieron en sus redes sociales que ya no van a vender tamales ni en el Foro Sol, ni en el ni en el autódromo, y que ya los vayan a buscar directamente a sus locales que van a poner. Porque el hecho de ellos para volverse tan virales o tan visibles ya les perjudicó. O sea, algo que uno lo ve como, pues está chido su ingenio, esos mames, o que la gente quiera llegar a comprarse un tamal o a tomarse fotos enfrente de estos carteles. Ya alguien lo vio como diciendo, a ver, te vamos a cobrar regalías, porque tú eres famoso. Y más adelante vamos a hablar, a veces lo que ocasiona la fama, que inclusive haya gente que quiera que les trabajes gratis. Anden, cabrones, anden. Sí, pero sí. Ya, Tamales García dice adiós. Creo que no viene aquí en el temario, Nio, pero vamos a meter ese pedo. A ver, aviéntate tú lo de Eugenio Derbez. Hay una entrevista con Adela Micha donde está hablando con el Eugenio Derbez y está hablando de... Es que hubo dos en esa misma entrevista. Bueno, más bien fue una y luego esta, creo, las que se hicieron virales del Eugenio Derbez. Uh-huh. La primera es que habla de la meritocracia y él está hablando de los privilegios y que no sé qué y la chingada. Y empieza a decir que él,
para él, para conseguir trabajo no debes de ir a pedir trabajo, debes de ir a ofrecer trabajo. Entonces dice, yo fui muchas veces a Televisa y todas las veces me batearon. No, señor, no, señor, no, señor. Hasta que un día, y me imagino que se va a referir a Pepe Sierra y Gus Rodríguez, porque dice, un día me junté con unos cuates que traían ideas locochonas, que no sé qué, hicimos un guión para un programa de comedia, la fregada, la fregada. Y fui, dice, pero esta vez ya llevaba armado todo mi desmadre para pedir trabajo en Televisa. Perdón, para ofrecerle trabajo a Televisa. O sea, mira, tengo esta propuesta, ¿la quieres hacer, sí o no? Y dice que Simón, que llegó y que, ¡wow! Apantallado, señor Derbez. La gente lo empezó a criticar mucho porque todo el mundo le dijeron, güey, tu mamá es no sé quién Derbez, Silvia Derbez, creo, Silvia. Silvia. Sí, va. Es Silvia Derbez, y cabrón. Está, o sea, casado con Victoria Rufo, güey. Ya tenías un pie adentro. Tenía, estaba. Porque... estaba. Ya tenías un pie adentro de Televisa, güey. O sea, tú no le batallaste. Tú la tuviste pelada. Tu mamá era de las actrices más acá. Esto, lo otro. O sea, ya en algún momento le iban a decir que sí. Pero ya quitas la mamada por el copyright, güey, de todo. Pero que vaya Nio a pedir trabajo a Televisa. A ofrecer trabajo a Televisa, güey. Pura verga si te van a dejar entrar, güey. Que vaya al Zeus, que ya trabajó así, ahí, y de todas maneras. Y que vaya con short, güey. Que vaya de short, güey, no mames. Que vaya con short, a ver si lo dejan entrar. Con short y con chanclas, güey. Voy a llegar así con el guión bajo, con chanclas, sí, porque si ando en chanclas, a ver, déjalo así, si alcanzo. Ah, bueno, se va a caer como la Limey. Como la Limey, y ahorita me desnuco a la verga. No, voy a llegar a Televisa y decirles, miren, tengo un proyecto bien ingenioso, bien novedoso, se llama Nochecitas entre Semana. Van a decir, no, gracias. Ah, la verga. No, no. Pero bueno, esa fue una. Luego como que escarbaron porque parece un poco más vieja la entrevista de la Micha. Y empiezan a decir, ve el pinche lacra, o sea, y el vato cuenta, no, es que a mí ahora todo lo quieren hacer por dinero. No, no, es que vieras cómo me da coraje, dice el güey, que porque dice, tú te ves chavo, tú te ves que le sabes, me gustaría que lleves mis redes sociales y se atreven a decirme cuánto me vas a pagar. No, no, desde ahí me da coraje, no puedo, dice, no lo soporto y ya no. Güey, pues qué espera el cabrón. Y la otra dándole cuenta, sí, es que todavía que van a trabajar para Eugenio Derbez, así como que, wow, estoy trabajando para Eugenio. Que fíjate, lo peor del caso, que mucha gente sí se atreve a hacer cosas gratis por trabajar a otros que tienen cierto nivel o cierta fama. Pero no debe de ser así, güey, porque son abusones, sobre todo ese tipo de gente, tipo el Eugenio, la de la Michatan, porque ella también le da por su lado. No, sí, es que solo quieren dinero. Hay por ahí un video de un vato reaccionando. Pues sí, tengo algo que se llama hambre y deudas que pagar. Hambre y deudas. Yo aquí quiero hacer una mención así rapidísima. Espero Tevex no me mate, no me vaya a odiar. Quiero platicarles algo que vivimos en su momento ya hace un buen ratito. Justo cuando Tevex se integró al canal, yo necesitaba a alguien que me apoyara para subir videos, para esto, para aquello y para el otro. Yo a Tevex le dije, güey, mira, está este pedo así, te ofrezco el 35% del canal. Tevex me dijo, yo quiero el 50, no, le dije, güey. No es cierto. Me dijo, no quiero nada. Me dijo, no quiero nada. Lo hago porque te estimo y te aprecio. Porque te amo, güey. Porque me amo. Tengamos actos coitales, me dijo. Porque me amo. Me amo. Pero verga, ahí no quiero, es una no diferencia. Quiero tu, no quiero tu cochino dinero, güey. Me amo, güey. No quiero tu cochino. Ahí es una pinche diferencia. Mira. Es una diferencia muy grande. Pues sí, güey, no mames, güey. Tú no te amas, güey. Yo sí me amo, verga, güey. Yo sí me amo. Yo tengo autoestima alta, güey. Es un contraste muy, muy, muy diferente. Me odio, güey. No mames, me corto las venas. De que por cualquier cosa, si tú estás en una situación de ayudar o de hacer, no puedes esperar a que por tu pinche jeta lo hagan gratis, güey. En este caso, porque yo siento... Cuando son compas, sí, güey. Cuando diga, sí son amigos. No, esos sí son amigos. Pero, órale, güey.
Pero en el caso de Eugenio Derbez es de, güey, no, pues no mames, se ve muy mamón, así, güey, ¿cómo que quieren ganar dinero? Pues no mames, pues soy Eugenio Derbez. Y van a trabajar para mí, soy Eugenio Derbez. Pero hay una cosa que tiene razón, güey. Hay una cosa que sí tiene 100% razón, güey. Debería ser así, güey. Vengo a ofrecer mis servicios, güey. No a pedir trabajo. Pero, así debería ser, güey. Lástima que el mundo esté tan jodido, porque es para el mundo también, güey. Pero, por ejemplo, lo que estaba contando Nio, la primera parte de la entrevista, sí está muy bien. Ahí es saberte vender. Uh-huh. ¿Sabes qué? Tengo un proyecto bien chingón, así y así. ¿Te late? Órale, lo armamos. La otra es de... ¿Cómo que me vas a pedir dinero, güey? Pues si el famoso soy yo, dices tú. No mames. No mames, señor. Pues para. Que luego la de la Misha le dice, es que el primero que llega a la oficina es uno y el último que se va es uno. Pues sí, pues tú eres el que se está cagando en dinero. Ajá. Tú eres el que está generando otros empleos, el que debe tener... ¿Quieres que todo funcione chingón? También que tus empleados se la pasen chingón. Vamos con las pinches oficinas de Google. Parece juguetería, güey, las oficinas de Google. Luego así es como hoy en día los canales grandes le suelen pagar a la gente chica, ¿no? O sea... Yo estoy completamente en contra de eso, Mike. No, yo también. Tú conoces mi postura y es de... Sí, yo te he oído hablar de temas parecidos y también conozco. Es que aquí se usa mucho, y me imagino que allá también. Por ejemplo, aquí se da mucho en los bares. Ven a tocar gratis. ¿Y cuál va a ser la paga? Porque yo me acuerdo que incluso nosotros... Yo y mi amigo llegamos a decir, ¿y qué nos van a pagar? Nunca nos pagaron en 100 dinero, pero de perdida las cheves, nos daban y las entradas y ciertas cosas. Pero generalmente te aplican la de exposición. Yeah, tu madre, güey. Pero luego puedes aplicar... Tú no vas y comes gratis. Pero chécate, niño, güey. Chécate, por ejemplo, ahorita dijeron, no, va y tocas gratis, güey, ¿con qué te pagamos? Con comidita y con cervecita, güey. Ve tú a saber si de verdad la rompes, güey. Ya la segunda vez ya no lo haces así, güey. Ah, bueno, te gustó, ahora te voy a cobrar. Ah, no te gusta, pues chinga tu madre, güey. Bueno, te digo, pero ahí tienes que pedirlo, porque aquí usualmente te aplicaban la de exposición. Ya cuando te quieren hacer así, no, pues no mames. Digo, una vez todavía, güey. Ya cada rato no, como diría el Joker, güey. En la de Dark Knight, ¿te acuerdas, Neo, güey? Que hay una frase que dice, güey, cuando eres bueno en algo, no lo haces de grapa, güey. No lo haces de gratis. Ajá, exactamente, güey. Sí. Y valorarse, pero no valorarse al punto de Herbes, no mamen. De decir, no, pues yo soy famoso y por eso no. Es un honor que trabajes para mí. Es un honor estar con Obrador, güey. Es que yo creo que un servicio debe de ser remunerado, ¿no? Sí o sí. O sea, y tal vez la exposición o tal vez eso, pues eso viene de alguna manera como un apoyo, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, Mike. Yo, por ejemplo, así apoyaría a la gente, ¿no? O sea, dices... Sobre todo, Mike, como dijo Tevex, que cuando ya te sabes vender bien y cuando eres bueno haciendo lo que haces, ya no lo haces de gratis, ¿no? Ah, no. No, de hecho. Y pues, son excepciones donde dices... ¿No crees, Mike, que deberías haberle una probadita, güey? Y después ya vendes, güey. Como lo que hace el Sam's, güey. Mire, ¿quiere probar los chocolatitos, güey? ¿Quiere otro? Ah, ya se lo vendo, güey. No mames, güey. Allá está la caja. Allá está el paquete, güey. Como te hace YouTube Premium que te dice, cala los primeros 3 semanas gratis, sin comerciales. Y no sé qué. Y ya después del primer mes te dicen, ahora paga todo el año. Ya te gustó, güey. Pues no mames, güey. Allá lo consideras porque ya probaste las mieles del servicio, güey. Sí, claro. Y obviamente así funciona en todo, ¿no? O sea, sabes que ahí te va la probadita y después te aviento el aprobadito, ¿no? Pero es que en realidad es el putazo, es tu trabajo. A mí de a tiro por viaje, caso. Mike, me mandan mails de, prueba Amazon Music, 3 meses gratis y después chingate a pagar todo el año, quieras o no, y dices tú. Pero bueno, ahí en ese caso qué vergas quiero. Puedes cancelar en cualquier momento, güey. Si te acuerdas, Mike, si te acuerdas, hay gente que no se acuerda. Yo, por ejemplo, estaba viendo una madre para hacer imágenes en inteligencia artificial y todo eso, y te dan el primer cales de la primera. La verga, inteligencia artificial, güey. ¿Dónde, güey? Y ya después te dicen, solo en 600 por 400 píxeles. Ya si quieres una imagen choncha, ya te cobramos. No mames, güey. Ya te cobramos. Bueno, aquí regresando. Y si le das clic, es de ya te chingaste a pagar todo el año, dices tú. Sí, claro. A la verga. Aquí regresando al tema de Eugenio Derbez, dices, bueno, ¿yo por qué te voy a regalar mi trabajo?
porque eres Eugenio Derbez. O sea, yo vengo a perder mi tiempo. Porque vengo aparte. Vengo a perder mi feria y vengo a perder no, todo solamente. Porque aparte, Mike, por aquí hay. Contigo, güey, no mames. Aquí, no, aparte, aquí hay un detalle que nos ha brincado a todos, güey. Como él lo está contando, él recluta a la gente de. Ah, mira, veo que estás chavo, que le sabes a redes, todo ese pedo. ¿No quieres llevar mis redes? Sí, ¿cuánto me vas a pagar? Uy, no mames. No, ¿cómo no, crees? No mames, o sea. ¿Ve quién soy? Agradecido deberías de estar de que te volteo a ver. Y pero dices, es que también, por ejemplo, madre, en el caso, sí tienes razón, pero en el caso de Eugenio Derbez viene de otra generación completamente distinta, ¿no? En la cual, pues lógicamente, idolatraban o subían mucho a los artistas, ¿no? Hoy actualmente, pues como hay redes, como hay todo, dices, oye, ¿sabes qué? Te vengo a llevar tus redes. Pues sí, güey, pero pues págame, ¿no? Nah, pues no mames, ¿qué es eso? Meterte a la computadora y poner ahí cualquier mamada. Ahí sentado, pero, es que todo el día achatado, yo estaba, eso no es trabajo, dicen. Yo estaba platicando, fíjate que estaba platicando con un conocido, que tú sí conoces, que me va y me deja reparaciones, Zeus. Huevo. Y él me decía, yo a mi empresa le estoy metiendo cerca de 100 mil pesos en redes sociales. Le dije, no manches, ¿por qué tanto? No, pues es que así es como funciona, dice, yo le estoy metiendo un chingo de promoción al lugar, le estoy haciendo esto, le estoy haciendo el otro, y dices, ah, no mames, o sea, entonces también el hecho de hacerlo así es caro, güey, o sea, es caro. A ese nivel, porque, por ejemplo, cualquiera puede publicar, cualquiera puede poner cualquier mamada, cualquiera puede poner, ah, vengan, visiten mi tienda, pues sí, cabrón, pero no te saben llevar a la exposición de verdad, a que llegue a muchísima gente, ¿no? Entonces, eso sí es un tema también, y yo creo que ese tipo de artistas, como por ejemplo en el caso del Eugenio, pues no, o sea, porque ¿cómo funciona una tienda o cómo funciona una página, en este caso en Facebook, metiéndole feria? ¿Cómo funciona en Insta? Metiéndole feria. Pero también no nada más es de pagando tu palomita, güey. Pagando bien, tu no, palomita. No, y es que no nada más es eso. Es también el hecho de saber tomar las fotos, de saber hablar, de poner palabras claves. Yo todo eso hace poquito lo estaba viendo en varios videos para poder llegar al más alcance. Pero sí son muchas cosas en palabras claves, sobre todo. Pero lo que más te ayuda es pagar. Y aquí, pues, este güey quiere que se le haga gratis. Está cabrón. O sea, ¿Quieres crecer en redes, Mike? Te va a costar como, según Instagram, te cuesta como 250 pesos al mes. ¿Quieres Imagínate. Crecer en Twitter? Te va a costar como 300 pesos al mes. ¿Quieres crecer en Facebook? Rentitas. Güey, básicamente, si quieres ser relevante o visible en todas las pinches tiendas, bueno, redes, te cuestan más o menos como 1,000 pesos al mes. Pero es que mira, yo por ejemplo veo dos cosas, ¿no? Veo dos cosas, tal vez me van a criticar entre buenas y malas, porque a por ver, ejemplo, tú dime. Ok, tú pagas para ser relevante. Muchas veces el ser relevante tú depende de para qué lo uses. Si tú lo usas así como persona de, ay, hoy me quiero ver más verga y soy mamalón y la chingada. Para conseguir ajá, jainas, Mike. Exacto, o sea, eso es la peor pendejada que puedes hacer. Porque soy el boomer rabo verde. Sí, o sea, dices, ¿para qué chingados quiero tener eso? Bueno, hay mucha gente que sí lo busca así. Yo, por ejemplo, en mi caso que lo veo por negocio, muchas veces sí te conviene la exposición de alguna manera porque te llega más chamba de afuera. O sea, hay gente que dicen, ah, mira. A ver, Mike, pausa, Mike. Antes de que empezáramos a grabar, nos estabas presumiendo que te mandaron qué chingados, ¿de dónde? Que lo que llegué contento a contarles. No, que no, bueno, sí. Que le llegó un paquete. Te llegó un paquete de no sé qué país para que lo repararas. Tailandia. Precisamente me llegó un paquete de Tailandia el día de hoy. Pinche viejo internacional, ¿eh? Otro pinche viejo, o sea, uy, de Japón, uy, de Tailandia. No, me llegó de Tailandia una hoja. A reparar. De Tailandia, güey. De Tailandia. De ahí, de acá, te la mandó Sagat, verga. Sí, me lo mandó Sagat. Tailandia. Es traidor. Y me lo mandó él. Y bueno, no él. Pero me mandaste unos pinchecitos de Tailandia. Me lo vendió Bison, güey. Pinchecitos de Tailandia para que le arreglara su equipo como tal. Y la verdad es de que, pues, eso está muy chido porque yo creo que ahí tu trabajo y de alguna manera también el estarte promocionando, el tener el canal y muchas cosas te ayuda a llegar a más gente, ¿no?
Pero bueno, yo en mi caso, yo no le he pagado a nadie por no he pagado por redes, ni mucho menos. O sea, realmente pues ha sido el mismo trabajo el que está hablando, ¿no? De hecho, aquí está hasta la dirección del tipo este de Tailandia. Ajá, nada más deja que aclaro algo rapidito. No la doxies, Mike. No la pongas. ¿De? Quítala, no la pongas. No la pongas. Quítala. Perdón. Le van a mandar Anthrax. Pero ahorita nada más para contestar ahí un comentario. Wookie, en Bit.me entramos justo como esta parte de vamos a mostrarles lo que podemos hacer para que ellos se animen a contratarnos, a pagarnos. Así pasó, entramos sin cobrar. El primer mes nos calaron, ya después nos dijeron nos late, nos pagaron. Ya después de ver la aceptación que tenía el programa, nos dijeron les vamos a doblar el sueldo. Ya después de eso es les vamos a doblar otra vez el sueldo. O sea, el sueldo era así y luego fue doblar. Doblada así de. No me puedo yo quejar de Bit.me en cuestión del tiempo que duró y el tiempo que estuvimos ahí con Carlos Bonilla, con Javier y con Gus. Terminando el proyecto, salieron unos verguillas que querían empezar uno nuevo y querían que yo trabajara gratis y que me iban a pagar con pizza. Evidentemente los mandé a las vergas. Nada más te leo algo rápido. Dime. Ya me invitaron. Anda. A lo que les conté, ya me invitaron. Lo acabo de leer. Pero bueno, ya. Puras pinches buenas noticias hoy. Lo invitaron al Congal, al Hong Kong, en Tijuana, todo pagado, güey. Ya síguele, güey. Lo invitó el Cane, güey. A una pelea, güey. Es algo que traemos adentro. El Cane, güey. Todavía. Ay, algo que traemos adentro. Usted lo trae adentro, pinche viejo. Cochino. Sí se los haremos llegar, pero en su tiempo y en su momento. Ahí está. Pero sí, ya me invitaron, ahoritita. Pero creo que bastante desafortunada las mamadas que dijo Eugenio Derbez, que no son nuevas, ya son como de 2005, pero se volvieron virales así de... Sí, miren, empezaron a volver a salir. Ah, la verga, tal, tiene años, güey. ¿Pensé que era de ahora? No, fue justo cuando salió la película de... Por su película, probablemente, ¿no? Sí, ahorita ya está más parado en Hollywood y ha de ser mamoncísimo. Bueno, pues sí. Si yo, banda, algún día llego a Hollywood, créanme que les voy a cobrar las fotos. Créanme. No es cierto. Pero es una pregunta. Hagan clip culeros, ¿para qué? ¿Qué tan bueno? ¡Maldito! ¡Te cambió el sistema! Vendido. ¿Qué tan bueno es ser así de mamón? O sea, por ejemplo, yo no me imagino negándole una foto a alguien o negándole a lo mejor un autógrafo a alguien o lo que quieras, cabrón. Yo no me imagino siendo así, porque yo creo que yo siempre he pensado... ¿No te imaginas como Bad Bunny aventando teléfonos, Mike? No, jamás, güey. O sea, fíjate que yo no, Ambernick. Tampoco me gustan los Ambernick, güey. O sea, yo no me imagino siendo así, porque yo creo que la fama te la da la gente y tú eres por la gente. Es el 2018 la entrevista, dicen. Entonces... 2018, entonces yo no entiendo por qué de alguna manera la gente cuando ya es famosa suele ser así. O sea, se le sube la fama, se le sube la caca, se sienten mucho. Yo entiendo que mucha gente a lo mejor no tiene la capacidad o no tiene el talento o no tiene las palancas o lo que tú quieras para llegar al lugar en donde se encuentran, güey. Yo creo que a veces radica más de la persona. Gracias, Tuscany. Cuando tú no tienes, voy a ser muy coloquial, cuando tú no tienes bien amueblado la chompa, cuando no tienes unas bases fuertes, agrego, cualquier cosa te marea bien, cabrón. Ya sé por qué volvieron a salir, lo acaban de decir ahí, tienen razón, porque hizo un podcast con el mentado Juanpa Zurita. Que le dicen Juanpa Zurita, le dicen cabrón. Ay, con ese güey. Y lo vemos también mucho, por ejemplo, con jugadores, como por ejemplo ahorita el desmadre que se armaron con los jugadores de Chivas, tema rápido deportivo, que siendo el jugador que más gana las pinches Chivas, estando casado, teniendo una vida arreglada, va y mete morras a la concentración. Ajá. Y ya lo había hecho. Y ahorita sale su esposa a defenderlo, pues sí, pues no va a dejar ir millones de pesos al mes, claro, aguantando un güey
que es inmamable. Y sí, ya le dijeron, sal a pedir disculpas o te vamos a multar con, para empezar, creo que con 500 mil pesos. Y el güey dijo, no, ni madres, no voy a salir. O sea, el güey prefirió perder 500 mil pesos, que para nosotros es un chingo de feria. General, para él es, ni madres. ¿Cómo ves que si ten, te lo regalo? Ya, pues te vas a la verga de aquí, ya no te queremos. Y es porque el güey está mal de la chompa, güey. Si están en una pinche posición que tú dices, güey, sientes que tus pedos no huelen, que estás mal. Y esta parte de que si te va chido, pues disfrútalo y agradécelo a la gente. Hay gente que en cuanto le empieza el chido o tiene privilegios más allá de la norma o la media, puta, se vuelven inmamables, güey. Dices tú. Chécate, Zeus. Ahí les va un dato, güey. En entrevistas, sí, efectivamente, como dice Johnny, fue en 2018, güey. Esa entrevista, güey, fue a raíz de que Eugenio Derbez, güey. Fue casi, güey, fue como protagonista en una película del Cascanueces, hecha por Disney, güey. Es una de las peores películas en recaudación de toda la historia de Disney, güey. Salió perdiendo, güey. No alcanzó ni siquiera. Le hicieron con 140, güey. Hizo 168, güey. No sacó ni la publicidad, güey. Claro que por eso yo creo que en ese punto, güey, está así como un espantapájaros. Yo trabajo en Disney. Yo salgo en un live action de Disney, güey. De Cascanueces, güey. O sea, cuando, por ejemplo, ya viene saliendo... ¿Quieres que te pague por llevar mis redes? La Bella y la Bestia, Aladdin, El Rey León, güey. Decía, no, mames, voy a estar aquí, güey. Le fue la peor esa pinche película, güey. Y ya no, güey. Ya en su perra vida, güey, la salí en Disney ese cabrón, yo creo, güey. La neta, güey. Ahorita está promocionando una película que aparentemente creo que vale mucho la pena. Quiero irla a ver. Es una historia basada en hechos reales que cuenta la historia de un maestro que él da clases en un vagón de tren y tiene recursos muy limitados, muy cabrones, pero él les enseña a los niños a que te puede ir de la verga o puedes no tener recursos, pero lo que nadie nunca va a poder comprar es, está en tu cabeza. Y es una historia real que de hecho pasó aquí cerca de Naucalpan. Él actúa, él es el maestro. Porque también es esta parte, Nio me va a saber entender aquí muy bien. Es esta parte, por ejemplo, de que tú cuando estás con morros, ves que los morros tienen carencias en tu casa, de que empiezan a tomar ciertos rumbos que dices, güey, qué culero que te toque eso, pero está bien que sepas que no es la única solución, que no es que te metas con los maloras, de que andes haciendo chingaderas, de que te vuelvas alguien, que precisamente la escuela te da las bases para que tú puedas ser un ejemplo. Y aquí también, digamos, Eugenio Derbez obviamente no escribió la historia. La historia tienen esta facilidad de decir, a ver, este guión está chido, este no, este sí, este me interesa, vamos a filmarla. En el caso de Disney seguramente es de, güey, vio el guión, supo que estaba bien culero, pero como es Disney, pues vamos a darle las nalgas al ratón Miguelito. Ay, no, sí, creo que ese güey, ese güey no creo que tenga la habilidad, güey. O no creo que ni siquiera él cheque los guiones de sus películas, no. O sea, no llega a ese punto, güey. Ha de tener a alguien bien cabrón, güey. Ha de tener un buen equipo que esperemos no le esté pagando con publicidad. Porque pero no es que la neta, güey, ahí... Públicas. Ahorita, vamos, en este punto, güey. Si no eres Robert Downey Jr. O el Capitán América o, no sé, alguno de sus cabrones, güey. Y te ofrece un papel Disney, güey. Lo agarras, güey. Dices, no mames, lo agarro, güey. Si no eres uno de esos cabrones, güey. No eres un Oppenheimer, güey. Vas a hacer Arbolito 3 en pero es que también en Ant-Man. Eugenio Derbez es alguien muy creativo. Definitivamente es un. Yo no creo eso, Mike. Yo no creo eso. No, güey, porque él no hacía su comedia, güey. Creo que la hacían los otros cabrones y el Gur Rodríguez, que en paz descanse. Ajá, y Pepe Sierra. Que él actuaba y sabía poner, sabía hacer las caras y los gestos y los personajes. Eso sí, eso sí. Pero él sabía escriba, muy bien interpretar. La familia peluche no es de él. No. Tampoco. La idea no, güey. Quizá lo último quizás no. Sí, güey. Ok, pero aquí a lo que voy es también para que alguien tome relevancia o algo, necesita rodearse de un buen equipo.
por eso aquí estamos los cuatro. Laura, por eso no somos relevantes, pero pinche Mike, al rato lo van a ver al pinche señor ese, ahí. Ahí en Tailandia, comprando arcades en Tailandia. Y Seo nos hace los guiones, así que es la cabeza detrás de esto, güey. Ah, no, se escuchó. Muy feo. Se escuchó el burro, verga. No, no mames, güey. La cabeza detrás de esto, tío. Porque, pues, la verdad, ¿no? Sí, siempre, la verdad es de que Zeus es el creativo y finalmente pues es el que lleva la que a veces no leen los guiones, culeros. Bueno, eso ya miren, es diferente. Miren, el Zeus es el creativo, güey. El Neo es como que la voz de la Razón, la voz de la razón. De lo que está centrado, de la razón, güey. El Mike de las deportivas y yo pues soy la carita bonita, güey. Nio, Nio es a ver, vamos a ponerlo con palabras bonitas. Nio es la piedra angular del programa para que ni sea muy serio ni sea un pinche desvergue. Mike es la parte con temas diversos para no enfocarnos en solo temas de videojuegos. Él es el que dice mete esto, mete aquello, mete el otro. Y Tevex es el rostro. A Tevex lo tenemos para jalar pompis, la neta. El jovencito. El morrito. Sí, yo soy el que llego al stream. De hecho, stream, sí, soy el joven, güey. Soy el joven. Yo soy el que llego al stream. Eres el más chico. Yo soy el que llego al stream y le digo a Tevex, ¡pero calla, morra chidas! Así, igualito. Hay morrachidas, güey. Que pone el desmadre adentro y afuera del stream. Ojalá. Hay morrachidas, ¿verdad, güey? Aquí en el stream, güey. En el chat. Ahora sí, vamos a pasar ya a los últimos temas. Según yo, este iba a ser hoy un programa largo, pero no creo. O falta ver qué pasa aquí. Porque vamos a pasar por fin a los temas de videojuegos relacionados con videojuegos. A ver, vamos a empezar con el primero. Hace la semana pasada se volvió viral que en el museo de creo que es en Ámsterdam o en Holanda. Se volvió viral porque salió una colaboración con el Museo de Van Gogh y de Pokémon Company, de que salieron unos pinches Pokémones con el estilo de Van Gogh. De hecho, ahí hay unas tarjetas, hay unos pósters, hay una chingada. Y ya las pinches rapiñeros de los revendedores se volvió viral. De Twitter. Están bonitos, están bonitos. Digo, yo no los compraría porque odio a Pokémon. A mí no me gustan. Yo no odio a Pokémon, pero digo, se me hace bien X, güey. Está curioso ese Pikachu, está bonito. Están curiosos sobre todo si conoces lo de Pokémon. Obvio, hay un fandom de Pokémon que así les vendan lo que sea, lo van a comprar. Hay otro fandom que es más como selectivo, más de cosas raras, difíciles, cosas. Esta madre, ya se fue a la chingada, güey. Y son cosas oficiales, ¿no? Me imagino que la parte del encanto no es que un chango los pintó y ya. Sino que es oficial. Y se conseguían en un museo. De hecho, yo ya, esta semana, güey, ya vi esas tarjetas, güey. La Mafia del Poder hizo llegar un embarque a México y las estuvieron vendiendo el sábado. Y ya, bien pinches caras las tarjetas. ¿A cuánto cada una se usa? ¿O cómo las venden esas madres? ¿Por sobre o cómo? $1,000. Te venden la pura tarjetita en un sobre rígido. Y cada tarjeta costaba más de $1,000. Y literalmente... ¿Sabes por qué? Sí, o tiende a bajar, Mike. Dependiendo, güey. Porque si hacen un relanzamiento, güey, esa madre ya no va a valer nada, güey. Si de repente dicen, Que ya encuentras en Liverpool, la encuentras en Game Planet, en Sanborns, güey, en tu cajita, güey, pues ya no va a valer nada, güey. Ya salió el Museo de Van Gogh diciendo, ya vimos todo el desmadre que se armó de las tarjetas, no se preocupen, vamos a estar reimprimiendo hasta que digan basta. Pero mientras es ese mame, el hype de todos los coleccionistas. Si siguen sacando esa misma, o sea... va a bajar, güey. Si, por ejemplo, las que salen después, Zeus, dice, es que esta ya no tiene el brillito, güey. O ya, por ejemplo, aquí otra cosita, güey. Ya segunda edición. Se mantienen estos así, igual de cara, güey. Pero la neta, güey, pues es que... Está bien, güey. O sea, la recomendación que sería, Zeus, espérense mejor, ¿no?
espérense, y pues si son fans de Pokémon, me dan un chingo de asco, la neta. No es cierto, no es cierto. Cada quien sus gustos. Fíjense que a mí, fíjense que... me vale verga Pokémon. Pokémon. ¿Será que a lo mejor ya no me tocó, ya estaba adulto? Ya estamos boomers, ma, ya estamos boomers. Yo creo que Pokémon que salió en el 2000, Zeus. ¿2000? ¿Por ahí? Uh-huh. Sí, yo ya tenía 20 años y lo vi, y la verdad sí se me hizo la serie medio ñoña, güey. Tal vez nunca le di la oportunidad, pero tampoco se la di, porque como que también era como cartitas, o no sé, güey, ¿no? Estaba yo, medio raro esa yo madre, voy a, ¿no, güey? Yo voy a quemar luego, güey, a... Ese... Ajá. Espérate, pues, Mike. Mames, pinche espérate, mono, Mike. Ridículo. Yo voy a quemar a un amigo, no voy a decir su nombre. Ok. Pero justo me estaba mencionando la semana pasada que le cagaba a Saint Seiya. Ok. Porque él considera que es una serie... para comprar muñecos. Ah, y oh, que, ya recordé. Ya y que recordé. Es una pinche serie para... Ay, todo es para comprar muñecos, espera, Zeus. Espera, sí, escuché, espera, sí, escuché, espera, sí, escuché, espera, espera, sí, espera, 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 espera. Él decía que Saint Seiya era una pinche serie para nada más pura sacadera de dinero. Y me vas a decir que es fan de las tortugas. Sí, tiene razón, güey. No, espérame, espérame. Yo luego dije, güey, tú no puedes decir esa mamada porque eres fan de Pokémon. O sea, no me digas que eso es para sacar dinero y te gusta esa mamada, te contradices completamente, cabrón. Sí, ambas son para sacar dinero. Obviamente una pinche franquicia no está para perder dinero. Todo es para sacar dinero, güey. Cuando salga la Capitana Marvel es para vender figuras, güey. Ahorita está la serie de Chucky, güey. El gancho no es la serie, güey. Es la merchandise. Tú lo has visto, Zeus, güey. ¿Cuánta merchandise oficial de Chucky, güey? Muñecos, cereales, ropa y la verga. O sea, todo es merchandise, güey. Street Fighter. Tus dulcecitos, espérate. Ajá. Puede que, por ejemplo, salga, no sé, güey, alguna otra serie o alguna otra película de caricaturas, güey. Pero chécate, güey. Si no vende muñecos, no vende figuras, güey. Yo creo que sí la salen considerando fracaso, güey. Hasta las películas de terror, y Zeus lo sabe, güey. Salen, sí, se siguen vendiendo monitos y figuras y cosas así. Frankenstein, no Viernes 13, wey. Freddy Krueger, güey. Venden figuras, güey. O sea, Pokémon, güey. No su fuerte, güey. Yo creo que no son los juegos, güey. Los juegos sí son el gancho y sí dejan dinero, güey. Es todo lo que venden en toda la tienda, güey. Peluches, uh-huh, cartas, pendejada y media, güey. ¿Cómo esto, güey? Se dividió, o sea, no nos vayamos Nintendo lejos, Dragon y ya Ball, formó wey. De Pokémon Company. Comenzó con los juegos y los juegos dejan, güey. Fíjense, a mí no me gusta Dragon Ball y he visto Goku con el pelo azul, verde, en sus niveles Saiyajin, con el traje rojo, amarillo. Sigue vendiendo, güey. La serie no genera, güey. La serie no genera, güey. Genera todo ahorita el merchandise, güey. No, ajá, exactamente, güey. Sí, y el manga, güey. Hablando de retrochingaderas, que son para uso, para sacar dinero, yo vi esto, lo vio Tevex y me dijo, ay, cómpamelo. Y acá está de. Ay, cómpamelo. Me dijo Tevex. Le dije, ahí le va. ¿Qué sabe que son explicaseos? No sé qué chingaderas son, pero dijo, lo quiero y dije, pues ¿son ahí te va, güey? ¿O qué son, güey? Son dulcecitos, no sé, qué verga. Son chocolates, güey, que tienen como no adentro como jalea, güey, pero pues tiene forma de sangre y ya te deja la lengua toda llena de sangre, güey. Pero no, pues no sé están qué brandeadas, güey. Me gusta este cabrón. Y están brandeadas por Good Guy, que es la, pues, Chucky original, güey. O sea, por Universal, güey. Ah, qué chido. Sus ahí para que lo pongan sus streams. ¿Sabes ¿sabes cuánto vale un muñeco Chucky tú, Mike? No, mames, están carísimos, caros. Como 10 varos, güey. ¿5 varos? Como 10 varos, güey. Como 10, güey, son varios, güey. Yo he visto a varios muchachos, por no decir otra cosa, los he visto con sus Chuckys gigantes, güey. Uh-huh. O sea, y hasta los traen cargando y tú dices, no, pues mames, traen el pirata. Es lo que te digo, Mike. Es lo que te digo, por ejemplo, la serie, güey. La serie sí, güey, sí, deja dinero, güey. Pero es el gancho para seguir vendiendo todas esas madres, porque la mercancía de Chucky, güey, al igual que la de Viernes 13, la de Halloween, pues se sigue vendiendo. Los medios audiovisuales, güey, es el gancho, güey. Es como en King of Fighters y ahorita vamos a hablar de ello. ¿Qué les parece, güey? Ah, sí. Oye, Zeus, pero también vamos a hablar de las figuras que se estrenaron. A eso voy, güey. A eso vamos, güey. No fue en la Comic-Con, Mike, fue en la... Se llama Toy Fest. Ah, creo que es en Asia.
que hay una figura bien bonita de Chun-Li, que de hecho se me olvidó ponerla ahí en las imágenes, pero ¡ah, qué pinche bonita está esa! Ah, la que está con la status, ¿no? Con la status. Cuando alguien sepa ese dato, de verdad, mándenmelo, porque yo la verdad voy a hacer hasta lo imposible por conseguir esa Chun-Li. Está bien verga esa figura. Yo sí la quiero. Yo la vi, yo también, yo dije, no mames, hasta ganas me dieron de tener una status, güey. No, a mí hasta ganas me dieron, yo tengo el estatus, pero... Déjate, busco ahorita la imagen y ahorita te la mando, TEDx, pero a ver... Está en mi Twitter. Descósete, Mike. Fíjate que casualmente, pues ahí en la Toy Fest se estrenaron las nuevas figuras de Storm Collectibles que van a salir. Entre ellas, pues está Morrigan, está Ryo Sakazaki, que por fin ya le van a hacer justicia a Art of Fighting. Y y pues ya va a salir Ryo, se ve increíble, de verdad, desde que es la figura más fiel, incluso lo siguieron más que de King of Fighters, yo veo que lo hicieron más como arte de pelear uno. Me encantó esa figura de Ryo que ya viene, bueno, que ya está pendiente de aprobación. ¿Qué es lo que pasa en esa exposición? Que dice ahí un letrero de pendientes de aprobación. Por ejemplo, ahí está este Kyo ya había salido, pero el Kyo Nets como tal, va a salir, también va a salir K, también va a salir Genitz, también va a salir, ¿quién más? Va a salir Ryu de Street Fighter 6, Luke también, son de los, ahí está el Ryu, que se ve increíble de verdad, o sea, lo pusieron con la pose del tigre precisamente, que es con la que él está ahí, y pues... La verdad es que sí están bien, bien padres esas figuras. Yo sí colecciono Storm Collectibles. Son figuras de alta calidad. Son figuras muy buenas, articuladas. Uh-huh. Y pues prácticamente con la licencia, ¿no? También ahí te mandé las imágenes, Terex. Morrigan también va a salir. Al igual de algunos colores variados de Soul Bad Guy, que es verde. El enemigo de Golden Axe, los gordos, que también salieron de varios colores. También va a salir Blanca, también va a salir Juri, o sea, fue lo que anunció ahorita Storm Collectibles, que viene en camino como tal, y pues esas son las figuras. También la primera figura que vamos a ver de K-Dash, bueno, ya K-Dash. Sería la segunda, porque la primera salió K-Dash. En el King of Fighters 2000, pero medio feyona. Ahorita va a salir el K-Dash, que desde plano se va a ver bien chingón. La primera figura de Genitz. No, va a estar increíble, de verdad, desde que esta... La de Chun-Li a mí me gustó mucho, güey. Pero esa es una escultura, Zeus. Uh-huh. Eso no viene por parte de Storm. Eso es de otro artista que sí quisiera investigar quién es. Regálamela, Mike, regálamela. Compártanmela. No, mejor regálenmela de cumpleaños, ¿no? Viene hasta abril, así que tienen para ahorrar mucho. Aunque sea el regalo vaya a costar. Cuatro, no hay pedo, mándenmela. Júntense, hagan una vaquita. Pero yo la quiero, no sean cabrones. Y con eso, es más, junten a los del chat también y todos por esa, no hay falla. Con eso yo soy feliz, cabrón. Metan la vaquita a Eugenio Derbez para que se, sí, a huevo. Para que se ponga la del Puebla. Pero la verdad es que estas figuras están increíbles. Ahí como pueden ver también en las imágenes, en el letrero dice que pendiente de aprobación. ¿Por qué vienen pendientes de aprobación? Pues porque a lo mejor pueden cambiar algo en la estética, pueden cambiar algo en los colores, pueden cambiar algo que finalmente al artista, o en este caso a SNK, no le llene. Entonces, no, ¿sabes qué? Cámbiale un poquito la chamarra acá y ahí está la de Chun-Li, güey. King of Fighters 15 o algo así. Ahí está la de Chun-Li. No mames, está bien. ¿Va a incluir la maquinita? Sí. Está chido. Estatus. Yo tengo un estatus precisamente. Tengo tres estatus, de hecho. Y pues sí, bueno, me voy a quedar una, y yo creo que dos salen a venta precisamente, pero pues imagínense, esa máquina es muy conmemorativa, y más con Chun-Li, porque hacen retomar que es como si fuera del Street Fighter 2 Champion o del Street Fighter 2 Turbo como tal, o sea, que sería en este caso el Dash, ¿no? Pero no es Dash, ¿verdad? Sí, el Turbo es Dash, ¿verdad? En este caso en Japón, ¿verdad, Zeus? Sí, ¿verdad? Sí, entonces, pues mira nada más, o sea, la escultura está increíble. De verdad, desde que sí, esa, no sé qué artista lo está haciendo, pero también la presentaron en... Ah, sí, ya vi, sí está un poquito fuerte la música, güey. Uh-huh.
también ahí la presentaron. Y pues al lado dice que pues es festejando los 40 años prácticamente de Street Fighter, ¿no? La verdad es que está increíble. Está increíble ahí. Ahí si alguien sabe el dato en dónde se va a vender o así, pues para hacer una preventa por ahí, ¿no? Se va a saber, no te preocupes. Es que estas figuras fueron en el Toy Fest. Creo que es en Shanghái, me parece. Sí, pero así es. Se ve cara. Sí. Ah, también blanca, sí, como, se va a estrenar por parte como de... Como yo digo, se ve bien chingona y así de chingón va a estar el precio, seguro. Yo tengo un amigo que hace unas impresas. ¿Dos varos? Verga. No, como ¿más? 7 o 8 varos. ¿De qué tamaño yo son? Creo que máximo como 10. Ah, más okay, o menos esa. Así. Ah, no, pues sí, güey. Esa es una nota de Tibu News que próximamente van a regresar las Tibu News Shots. Pero a ver, ya vimos lo de las pinches figuras. A huevo. También esta semana se acabó lo de la pinche reventa del Analog Pocket que no vale pa' pura verga. Seguramente van a estar sacando más. Compren Ambernick, dice Mike. Yo sí quisiera un pinche Analog, pero pues el pinche precio Nel. No, gracias. Pero hasta que salgan un pinche sobre. No está tan caro, güey. Ah, ya vi que ya no está tan caro, pero sí. No, está cabrón que lo veas. Yo creo que nunca lo vas a ver ahí así, güey. Pues en unos 7 años. Bueno, en el Marketplace. Algo. Yo creo que sí te puedes armar de uno, Nio, vendiendo 2, 3 retrochingaderas. Porque son $250. Yo creo que el pedo no es el dinero, güey. El pedo es conseguirlo, güey. Es conseguirlo. Pues ya porque, ahorita va a ser conseguirlo, ajá. Sí. Ya todos lo compraron y ya todos lo resubieron a eBay y ya cuestan $500, $600 y tú dices, nah, te pases de verga. Pero están haciendo constantemente reediciones, ¿no? O sea, ese es el pedo, Mike. Que antes, por ejemplo, güey, tenían todo el año para pedir el suyo, güey, y que le llegara en algún momento, güey. Y ya ahorita ya cambiaron de estrategia, están aventando por oleadas y se están agotando, güey. Y ahorita no hay de que, ok, compro ahorita y me entregas en 5 años, ¿no, güey? Ahorita no hay, güey. No hay, güey, para comprar, güey. Sí, tampoco te dicen cuándo va a haber o si van a resentir. Y aquí hay otro problema, güey. Hasta que se acaben. No le vaya a pasar lo del Enti Mini, Zeus. Que dijo Ana, pues ya no lo vendo, güey. Ya no, y se la pelan, güey. Y 20 baros vale esa madre, güey. Ajá. Uh-huh. O sea, puede que costaba, al rato diga, ya no... Originalmente, creo 250. Que costaba... No, el Analog, el de NES, costaba como $400. Sí. Pues ya... Era caro, güey. Cuando costaba el dólar 20 baros. O sea, era $250 costaba el de Super Nintendo, ¿verdad? Sí. Ajá, este, que ahorita también ya está, ahorita ya está descontinuado aquí. Y el problema es que ahorita no se puede comprar, güey. Ajá. Ese Zeus se lo regalaron a un amigo mío porque primero que nada le mandaron un Super Enti, se lo mandaron, pero se lo mandaron de otro color. O sea, él lo pidió creo que negro y le llegó y en las fotos del P.O. Box apareció que era gris. El chiste es de que él dijo, no, yo no lo quiero gris, yo lo quiero negro y que la chinga. Bueno, el chiste es de que le llegó y le llegó gris, güey. El que él quería, güey, y ahí te va. Hace unos días, le llegó un correo que ya habían mandado el Super Enti de color negro, cabrón. Uh-huh. Y ese, pues se lo mandaron gratis, güey. O sea, se lo mandaron gratis, se les fue el pedo, güey. Por error, así de mándale otro para que no la haga de pedo. Ah, no mames, güey. Mi cuate ya lo tiene en su casa, güey, y le llegó gratis, güey. O sea, verga. De hecho, tiene una preventa más y me dice, no mames, ya hasta mejor la voy a quitar porque a lo mejor se dan cuenta y me lo cobran o no sé. Pero hasta ahorita no le han cobrado absolutamente nada. O sea, no creo, güey. Es PayPal, güey. Él reclamó el color y así como reclamó el color, pero no lo reclamó en PayPal, les estuvo mandando y mandé correos a ellos. No, pero no le pueden cobrar doble por PayPal, güey. Ya no, güey. Ajá. Bueno, el chiste es de que finalmente le regalaron uno, creo. Y eso muchas veces pasa... No sé si por equivocación o así. Por ejemplo, yo cuando compraba directamente mis figuras en Storm, tuve ese mismo problema de que yo había hecho varias reventas. Uh-huh. Había hecho varias reventas y todo. Y a la hora de que me mandaron a Kio, nunca me lo mandaron. Nunca me mandaron a Kio. Y yo les mandé correos, les escribí en la página de Facebook, les hice un montón de cosas. ¿Y qué crees que hice, Tevex? Cancelé todas mis preventas
por PayPal las cancelé todas, así pa, 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 pa. Tenía como 5 preventas y todas las cancelé. ¿Y qué crees que pasó el tiempo? Te mandaron, güey. Storm me mandó a Hanzo. O sea, a mí fue de los primeros que me llegó Hanzo de War Heroes. ¡Hattori Hanzo! Ajá, me llegó así un día llegó un paquete y... ¿Sabes qué viene de Taiwán? ¡Ah, chinga! ¿Y qué es esta madre? Y lo abrí y era el Hanzo, güey. Yo ya lo había cancelado, güey. Y me llegó gratis, güey. O sea, no sé. El Kyo nunca me llegó. Y me llegó, en lugar de llegarme un Kyo, me llegó un Hanzo como 6-8 meses después. Así de ese tamaño. Está, no sé está si como la... Porque se perdió, no sé qué pasó, cabrón. Está como la imagen que puso Neo del pinche juguete que cuántos años... Sí. ¿Cuántos años tardó? Cinco años en AliExpress, güey. 5 años en llegar un paquete a través de AliExpress. A mí me pasó algo parecido. Chécate, Mike. Yo pedí Streets of Rage 4 en Amazon. No me llegó, güey. No me llegó, güey. Y agarro y yo reclamé a Amazon, le hablé por teléfono. Oye, que no me llegó tal cosa, güey. Ah, no se preocupe, no, mija. Ahorita lo vamos a resolver. Y sí, ¿y qué crees? Me llegaron 2, güey. Me llegó tarde el primero y después me llegó el segundo, güey. Ya lo tengo 2 veces, güey. Es que eso es lo raro, no sé si la se equivocan. Se equivocan, porque a mí también ahorita me acaba de pasar con Super 7. Y les vale verga, güey. Tienen un stock que es como para meterlo a mermas. Dicen, ah, pues no hay pedo. Pues es que finalmente mi cuate sí se rayó con los dos Super T. Sí. Dices, no mames, güey. O sea, qué pedo. Ahorita sí, porque ya esa madre no se puede comprar, güey. De veras. Sí, ahí tiene está, una cabrón. De y dice, ya hasta la quiero cancelar. Chécate, no, según yo. No, chécate, Mike. El día que, por ejemplo, Analog diga, güey, no, pues ya me aburrí a hacer Analog Pocket, solo voy a hacer Turbo Duo y alguna otra consola que se me ocurra, güey. O vuelvo a hacer NT Mini, güey. Ya se la pelaron, porque ¿cómo van a comprar Analog si ya no hay, güey? A como son de culeros esos vergas, güey. Mejor que no la cancele, Mike. Que lo vea. Si ya la pagó, güey. Y la pagó a buen precio, güey. Ya que se la quede, güey. Sí, la pagó en 250, güey. No mames, güey. Ya que se la quede, güey. Son 4 varos, güey. 4 varos que aquí puede vender como en 6-7 varos si quieres. Bajita la mano, güey. Ahí te va. Ya nada más, según yo, nos quedan 2 temas. Uno es este. ¿Ya vieron el tráiler de KOF 15? Sí, sí, lo vi hace ratito y no me prendió nada. Perdió como 10 segundos. Que aquí, a ver, vamos a ver si podemos ver el tráiler. Güey, yo sí me emocioné. Ay, pues ya no era sorpresa, güey. Nunca, ya no era sorpresa. No era sorpresa, pero ver a Hinako, a mí me gustaba mucho jugar con Hinako. A mí no, güey. Ni a mí. Tampoco, ni a mí. Sobre todo porque tienes que estar muy cerca del contrincante, si no, no sirve para una chingada. Wey, es una clar, güey, casi, güey. Ajá, justo. Aparte, sí. A mí se me hacía muy boba. Ah, ¿verdad que sí, Mike? ¿Verdad que está fea? O sea, sí. O sea, como que... Es que, bueno, aquí se ve más femenina, güey. Sí, aquí se ve curiosa la mona. Se ve femenina, se ve hasta bonita, güey. Hasta buenerilla. En el pinche Kino Fighter viejito, güey, se veía, parece que traía pañal, güey, con las patas abiertas, güey. Toscuy. Ya se juntó todo el roster, Neo, de todos los DLCs de temporada. Se cumplieron 100% de todas las expectativas. ¿Cuáles son los siguientes? Digamos, esto es lo que vamos a tener de KOF para de aquí hasta que se termina el año. ¿Cuáles son las filtraciones para la temporada 3, güey? Todavía no, yo no he visto filtraciones, no, todavía no sé qué ni pedo. Está confirmada la temporada 3, güey. Ni hay todavía temporada 3, yo digo, pero cuando yo digo salga que meten trailer un jefe, de esta wey. Mona. Pues, como jefe, para terminar, que cabrón. Que metan al Crisalis, güey. No, creo que terminarían con el Orochi. Y para un siguiente juego probablemente empezarían con la saga de la 99 en adelante. La saga de Nets. Ajá. ¿Tú sí has comprado todos, verdad, Nio? No, me faltan la Natch y el Duolón. Y han dado ajustado y como no he jugado tanto. De hecho, justamente pensaba, mañana a ver si lo juego. De nuevo, no lo he jugado. Esta temporada a mí no me gustó tanto porque habla, o sea, se trata mucho de prácticamente de los Kings del 2003 en adelante, ¿no? O sea, en excepción de Kim, desde luego. Pero es muy bajito, Mike. Shingo.
Chingo también. 98, 97, güey. Ajá. Pero, por ejemplo, también Dudulón y la vieja esa que trae su capucha. Y... Nash. La Shaga de algo así, güey, esa. Ajá, ellas son más de King of Fighters más nuevos, ¿no? Pues como que está balanceado entre muy viejos, no tan viejos, y muy recientes, algo así. Pues es que, güey, por ejemplo, el Shingo y el King, güey, no hay pierde, güey. La Silvia y Paula, a mí me cae regorda, güey, del 14, güey. A mí también. El Genis, güey, el Genis está bien, güey. Es del 96. Lo demás, güey, que se den a la verga, güey. Dulong, arriba Dulong. No, que se den a la verga, güey. A mí también no me late. A mí no me late Dulong. Había preferido yo al Kenzo. Un día esto los voy a videoconviar en el pinche 5K con Dulong, cabrón. A mí se me hizo muy, muy extraño y me dio coraje que no metieran a Kenzo, güey. 2003 no. Cuando es uno de mis monos preferidos, güey. Yo le esperé, güey. Y dije, no, váyanse a la verga, güey. ¿Por qué no estuvo, güey? Porque, bueno, ya podría salir individual, te iba a decir, porque no lo metieron con ningún equipo, pero sí ya podría haber salido así. Van a meter a un jefe, güey. Oigan, pero yo, por ejemplo, yo veo mal todo este pedo de que han estado sacando un personaje, ¿no? Porque King of Fighters son equipos, Murdoch, no personajes, CR, güey. Descansa. O sea, no, ¿son qué? No son equipos, güey, no deben de ser personajes, güey. O sea, por ejemplo, Kim, ¿a Kim con quién lo pones? Ahí te va, Mike. Yo igual tengo mi razón, pero bueno, ve a la Zeus. Ahí te va, Mike. Eso se debe a que desde el KOF 98 se forman equipos especiales. Ajá. Sí, sí, sí. Chingo puede quedar con Benimaru y con Kyo y forman el Classic Japan Team, cosas así. Aquí el pedo es descubrirlos con cuáles pueden quedar. Nah. Por ejemplo, Dulong con Ash y con ¿cómo se llama esta mola? Con Elizabeth. Ajá. Pero ahí es más o menos, si sabes más o menos la historia, fácil los armas. Si no, sí, hay unos bien raros, bien escondidos. Pero, sí, de hecho, algunos tienen hasta más. Yo chequense, güey. Yo voy a responder al Mike. Okay. Por el cochino dinero, güey. Es más rentable, güey, hacer un mono, güey, claro, cobrarlo a 10, que hacer tres monos, güey. 3, 4, 5, 6. ¿Cómo cobrarías, güey, a tres monos, a un equipo, güey? En 25. No mames, güey, no, es otro juego, güey. Vete a comprar otro de puto juego, güey. O sea, no mames, güey. Y a $10, y espérame, y a $10, balancear tres monos, güey, no me resulta, güey. Ajá. Y ahí te va, Mike. ¿Qué tan fácil te sería a ti vender a Kim junto al Chan y al Choi? Que la neta, pues nomás es por nostalgia porque los monos son muy culeros. Ah, no mames, yo soy fan de Chan. No mames, están rotos esos cabrones, güey. Ya les dije, cabrones. Están rotos, güey. Ya les dije, cabrones. El maldito enano y el gordo, güey. Los voy a videoconviar en un pinche 5K con el Chan. Sí, se verá vendido en equipo, güey. Ese sí se verá vendido en equipo, güey. Pero al puto Shingo, ¿dónde lo metes, güey? A la puta Silvia, ¿dónde la metes, güey? No, pues no, güey. Es que King debería haber estado su equipo, güey. King debería haber tenido su equipo, güey. Pero bueno, güey. Y de hecho eso se esperaba, que Kim saliera con su equipo como tal, o sea... No con el puto duende del 14, güey. Le voy a contestar a Neo. Chang y Choi a mí tampoco me gustan, pero son muy famosos. Lo voy a videoconviar. A mí no me gustó el pinche duende de los ojos saltones del 14, güey. A mí ese pendejo me cayó regordo, güey. Chang y Choi los Sanadu. Ese verga, güey. O sea, están muy cabrones los dos. Chang y Choi siempre han sido cabrones, o sea. Sí. Y obviamente ahorita no están en el equipo y dices, ¿qué hace Kim ahí solo? Ok, lo combinas con el maestro y con su vieja. Va, voy de acuerdo. Pero, o sea, yo creo que King of Fighters siempre había sido caracterizado por equipos de tres, no por personajes sueltos. O sea... Honestamente, yo eso, por ejemplo, en la temporada 1. ¡Qué la verga, ma! Ya te dije por qué. Pues de la 95 estaba el Saichu y otros pinches inventados ahí sueltos. Es que, por ejemplo, güey. En la temporada aventaron los equipos, güey. Es que ¿En cuál? Sí, cierto, güey. El equipo de Geese, güey. O sea, finalmente yo creo que esta temporada a mí no me gustó porque metieron 2, 4, 6, 7 personajes. Una sacada, o sea, de dinero, güey. Que tienes que saberlos combinar. Ahora, no sé qué tan bien. Yo creo que eso fue un estudio de mercadotecnia. Jun hubiera quedado también muy bien.
porque a mí se me hacen personajes no tan relevantes, honestamente. O sea, no para, son tan... Para ti, Mike. Espérate. Ahí te va, Mike. Pero para el güey que juega competitivo, tipo hermano de Neo, güey. No mames, güey. Esos cabrones compran los monos luego, güey. Para ver cómo están, güey. Aprovechan que están rotos al principio, güey. Y chances se queden con ellos, güey. Pero tú eres más casual. Sí. Que tú eres más casual, Mike. No, para más este bien, punto. Yo soy más retro, güey. No. Más casual para no, este o sea, juego, en este escuela. Punto. Tengo una mejor, mejor este opinión. Si ustedes checan el roster base del King of Fighters 15, es casi un Dream Team. Es casi haber puesto a los más populares 98, desde el inicio. Es un 98. Ya no quedan más que pocos como el Kim, que por alguna razón no estuvieron ahí, o el Chingo. Pero ahorita ya lo que quedan son como si estaban en una lista de popularidad, ya metieron a todos los S, siguen los A. Y luego claro, van a seguir se murieron, los B, ¿no? Más culeros, o sea. Pero ya si piensas en los más populares, están todos. Está Terry, Río, Haumaru, Kim, Rugal, Ash, K, Yori, Kyo. Están todos los populares, güey. Todo lo popular de KOF ahí está ya. Entonces ya los DLCs es eso, están sí. Más X. Es un Dream Match con una historia toda bien inventada, güey. Simón. Pues, honestamente sí, o sea... Dice Mike, O sea, tienes una opinión tipo, ¿qué te diré, Mike? O sea, de que dices, no mames, güey, venden acá, o sea, me dan el pinche juego incompleto, me quieren vender monos y para cómo son monos culeros, güey. Uh-huh. Que seguramente van a sacar una Complete Edition, algo así ya con ajá. Todo. Probablemente. Hecho, o quién sabe, que... apliquen un Street Fighter en un papelito, güey. Nah. O sea, el mundo de los videojuegos. Nah, güey, ¿cómo verga no, güey? King of Fighters entrándole a este mame. No, que lo vean capaz, güey. Personaje por personaje, yo siento que no aplica, pero bueno. Ellos pues lo que vende, güey. Street Fighter 6 lo está haciendo, güey. Acaba de meter a la venenosa, güey. Pero... Dinero. Aprende algo, dinero. Párcate, pinche Mike, que apenas te oyes. Mike, o sea, acércate al micro, porque ya estás perdón, muy lejos, cabrón. En Street Fighter 6... No son equipos, son personajes. O sea, ahí sí es individual y ahí sí aplica la venta del personaje. Pero en King of Fighters sería la venta del sí, equipo. Sí, vea, todo chido que el equipo, pero te yo digo, lo veo mal, cabrón, es más trabajo por estos cabrones, menos ingreso, mejor te venden un mono a $10 y en lugar de venderte un equipo a $10, güey. Pero mira, Maybelo, por este lado, te va a poner contento, güey. A la había mandado a la verga este pedo, güey, y ahorita todo el desarrollo se va a pagar, güey. Ya garantiza que todo lo próximo que veas de SNK va a ser algo de Garou. Ya no vas a ver un pinche mono de King of Fighters 15, güey. Sí, no, y está es chido. Eso es lo bueno, güey. Venga Garou porque se estrena el año que entra, seguro. Sí, güey. Ya neta, no, eso está no. Chido, güey. Sí, no el fecha, año que viene. No hay fecha oficial. No hay fecha de Garou. Ah, no hay bueno, fecha oficial, bueno. Yo digo que se va a estrenar hasta 2025. Yo también. No, yo creo que se estrena a finales del año que entra. Yo igual, güey. Bueno, depende de qué tanto rehúsen. Uh-huh. En una fecha ahí culebrona, güey. Van a aplicar, Neo, güey. 12 monos, güey. 12 monos cabrones, güey. Y ya lo demás te van a querer vender otros 8, güey. O 10, no sé cuántos, güey. Así va ojalá a ser. No sean tan pinches poquitos. Ese es el modelo, güey. Fíjate que yo estuve platicando, ahí les va. Estuve yo ahí fantaseando con un amigo que fue a la Evo. Que fue a la Mole, estuvo a la Mole, siempre va con su novia. Su novia es cosplay y él siempre está con ella y la apoya y todo. Ella es su futura esposa. El chiste es de que yo lo conozco a él ya por los grupos de Facebook y demás y así y todo. Pero él juega muy bien Garou y estuvo en la Evo y todo y demás. Entonces él quedó en segundo lugar y platicando con los desarrolladores y todo, le aventaron un cierto spoiler que posiblemente en los DLCs entre Ryu y Robert. O sea que ojalá, lo estaban wey, pensando, cagaste. O sea que lo estaban como pensando, porque él dijo que o sea, yo estaba platicando con él y me dice, ¿tú qué esperas de Garou 2, Mike? Y le dije, ¿qué crees que el motor no me gusta? O sea, de ser que va a ser como King of Fighters 15, honestamente para mí deja mucho que desear, no es como que lo que yo quisiera para ese juego, preferiría haber visto a Dotemu o algo así, y estábamos intercambiando comentarios, bueno. Y él me dijo, ¿sabes qué? Dice, yo estuve platicando con el creador de la primera parte de Garou y él decía que mucho tenía que ver Ryu y Robert porque ahorita en un regreso, pues ellos no tienen como tal un juego
como tal en regresar, que yo hace unas semanas le dije a Zeus que hay un rumor por fans, al principio no lo quería ver como por fans, pero hay un rumor así muy, muy fuerte por allá por Japón y todo de un posible regreso de Art of Fighting. No hay nada asegurado porque los fans son los que han estado dibuje y todo, y los fans y las opiniones es nada al final de cuentas, porque no hay nada en, ahora sí que no hay nada en el asadero. Pero lo que sí le dijo este cuate a mi valedor fue eso, que posiblemente podía existir la posibilidad de que llegara Ryu y Robert a este Garou como DLCs. Y dices, estaría poca madre, ¿no? O sea, yo lo veía estuvieran como base y tuvieran su historia, güey. Pues es que... No, yo creo que eso sí los... cierta historia. Yo creo que eso sí los meten como DLC, sería algo muy vendible, güey. Sí, Ryu y Robert serían vendibles, imagínate a Ryu verlo más grande y todo. Y sería esta Robert. Parte de, nadie está esperando a estos cabrones en el roster, pero si los metemos, y le va a agregar a la historia. Y agregan a más historia, ¿no? Con eso, puta, pues sí, todos los pinches rucos ahí lo vamos a andar comprando sí o sí. No, pues simplemente yo sería el primero que compraría al Ryu sin pedos. El Robert me vale verga, pero el Ryu no. No mames, voy a hacer todo al contrario, güey, Robert, güey. Chiviego. ¿Qué crees que, ¿qué crees iba que comprar, yo soy Ryu mamón. Al 100%, güey? Pero sí lo compraría, Robert también me cae bien. Ahí está. Pero dices, está cabrón, está muy, muy cabrón. Ahí está. A ver qué nos lo depara. Escuchó aquí primero. Pregunta, lo primero, pregunta, ¿ya compraron, ¿ya compraron el 13? ¿Físico? No. Yo lo quiero, yo no. Pero la edición de Pix and Love. No, ah, están bien no. Bonitas esas. Están bien bonitas, pero ya veremos más adelante. Ahora sí, ya nada más nos queda un último tema, que es el tema principal de la noche, el tema candente. Largo. Y aquí, el tema largo. Pues resulta que la semana pasada que no grabamos, tenemos pensado meter el mame que tienen ahorita en París con una epidemia de chinches. Ah. No grabamos el programa y resulta que esta semana se acaba de vivir un brote aquí en la Ciudad de México, sobre todo en Ciudad Universitaria, de chinches. Y quizá ustedes no lo sepan, pero yo tengo algo que confesar aquí. ¿Tienes chinches? El Zeus es una chinche. Me picaron las chinches ahora que fui a la mole, güey. Aquí está el comunicado oficial de la UNAM, que ya fue algo serio, ya es algo ya cotorreo. Ya no son rumores, ya no es cotorreo, ya oficialmente la UNAM se está manifestando con respecto a esto que está pasando. Chinche su madre. Chinche su madre, y eso es algo que yo quería comunicarles. Ay, porque a mí me picaron las chinches en la mole, güey. De hecho, tenía todo el pinche brazo picoteado. Yo creo que había sido un bicho, una araña, algo así. Y no solo, según esto, no solo me picaron a mí, también picaron a Alex. Y precisamente me di cuenta o caí en cuenta de que eran chinches porque me puse a ver info notas de cómo son los piquetes de las chinches. Me puse a ver Watchmojo, güey. Watchmojo. Y básicamente era de, a diferencia de una pulga o a diferencia de algún otro pinche bicho, dejan ronchas. Marcas, ronchas rojas muy, con mucha comezón. Y normalmente son ronchas que están agrupadas o inclusive alineadas. Y yo así las tenía. ¿Como la de la foto? Ajá. Y sobre todo también te das cuenta, ahorita ya sé perfectamente que sí fueron chinches, porque también es dejan marcas muy escandalosas, pero no dejan secuelas. Es decir, no te dejan manchas en la piel o marcas en la piel. Piquetito. Y a ver, dejen veo a ver, chiquitito. ¿Es como un chupetón? Ah, ese es un chupetón que te hizo el Jica, dice, perdón, Zeus, fui yo. Ya casi no se ve. Ah, ya, no, ahí se ve, güey. Se ve como sí, una mordida de Drácula, güey. Gira el brazo, Dandito, gíralo. Ahí está. Ahí está. Pero ya tenía más y ya se me desaparecieron. Estas son
cicatrices que se secan muy rápido. Se secan muy rápido, y nada me pasó en el brazo, o sea, no me pasó en ninguna otra parte del cuerpo. Pero fue porque te sentaste ahí, ¿no? En el piso, un rato, no sé. Bueno, si yo creo, yo creo. ¿Y existen recomendaciones? Pues sí, o sea, si tú sientes que tienes chinches o algo, es de... Se mueren con el frío o con mucho calor. Ah, bueno, acá estamos a gusto, ni uno mames, güey. Que también eso hay que ver, porque según esto, se está viendo como que incremento de algunas plagas, que ya vemos ahí que las chinches le van a la UNAM, ¿bien? Pinches chinches hediondas. yo creo que estos brotes, justo están diciendo los expertos, los analistas, que se debe por el cambio climático. Pero fíjate, Zeus, que aquí hay un dato que me llamó la atención, que dice Polybux: solo mientras no las mates y se quedan los bichos, porque esa madre provoca una enfermedad en el corazón. No te alarmes, no mames, solo Zeus es quien las mata en el acto. ¿Cómo? O sea, si yo, o sea, si me pican, la mato, güey, ya me enfermé del corazón. ¿Me deja veneno? ¿Me deja como algo? Como que no entendí al 100% el contexto. Yo creo que al picarte es lo que, o sea, supuestamente te provoca esa enfermedad. A ver, vamos a leer aquí, güey, esto que mandó el CEUDE. Mira, dice: ¿cómo saber si me picó una chinche? Son similares a otros piquetes, pero en el centro es un poco más oscuro, güey. Pueden estar en racimo o en línea de las ronchas, dan comezón. ¿Cómo sé si llevé chinches a mi casa? Hay manchitas de color óxido en tu colchón o tu sábana, que es como si fuera caquita de cucaracha, güey. Ahí está la foto, güey. Huevillos aproximadamente de 1 milímetro, güey. No, mames, eso ni se ven, güey. Y están vivas, güey. ¿Qué hago si hay chinches en mi casa? Tratamiento de frío. Mete los objetos infestados en una bolsa y déjalos en el congelador varios días. Verga, ¿y si es la cama, güey? ¿Y si es el colchón? Y si, por ejemplo, no sé, mi computadora, mete tu ropa y ropa de cama a la secadora o en una bolsa de basura y déjala al sol, güey. O usa el limpiador de vapor para el colchón y tus muebles, güey. Está cabrón, güey. Madre. Si no tengo secadora. Supuestamente muy rápido, ¿no? Ya valiste verga si no tienes secadora. O sea, se reproducen rápido. Entonces, con que llegues con una. Son plagas. Se reproducen en chinga, güey. Se hacen plagas. Y si se meten a tu colchón. Eres sopita la imagen, güey. No la había visto. Pinche Zeus, güey. Sopitas. Por ahora te dije de Watchmojo, güey. Watchmojo, Nel, yo no veo Watchmojo, yo veo sopitas. Sopitas. Que la información cumple, Pregúntase, tonta, güey. Cuando te pican, ¿es como una picadura de hormiga, algo más fuerte, o no la sientes en el momento y te pica después, güey? No se siente. Así como, ¿qué me picó, güey? A mí me daba un chingo de comezón, justo así de, verga, ¿y ahora qué? Pinche ronchononones que traían del brazo, güey. Y en su momento yo dije, pues me va a haber picado una araña o un mosquito, algo así. Pero ya después viendo aquí la nota que amablemente nos hizo favor de prestarnos sopitas, dije, no, la verga. Y justo el miércoles que fuimos a Brode, le dije a Alex, a ver tu brazo, güey. Le dije, a ver tu brazo. Le dije, güey, nos picaron las pinches chinches. Tienes el mismo pinche racimo que yo. Sí, de hecho, estaba viendo cuando los estaban viendo sus picaduras. Imagínate, güey. Imagina que te pique uno en el pito, güey. Güey, no sé por qué, pero sabía que ibas a decir esa mamada. Güey, no sé, es que pues precisamente por eso te preguntaba, ¿se siente? Como el babo, güey. ¿Se siente o no se siente, güey? Porque te esté rascando, güey. Ese Tevex, no mames, güey. No, está peligroso, güey. El problema está que... El problema está que ya, por ejemplo, si la llevas a tu casa, güey, se pueden reproducir, güey. Ese es el pedo. De hecho, yo sí me puse a ver qué pedo y todo, pero no, afortunadamente solo fue como piquete en el lugar. Porque si fuera eso, ya después de tantos días, mira, súbete, chinche, vamos a picar a los de la UNAM, porque ahorita, actualmente, como que hay epidemia en la UNAM. Pero también ya están fumigando los vagones de metros, transporte colectivo. ¡Verga, cines. El Seichi! ¡Verga, güey! ¿Qué pasó? El Seichi, güey. ¿Qué hizo? No mames, pues estuvo allá, güey. Ahí ve yo, chiles allá su tierra, güey. No, pero ya. No, mames. Ya,
Ya estuvieran todos picoteados, güey. Ya se esparció el virus, verga, güey. Hay chinche en todo México, güey. No, ya. Y andan en su carrito de Barbie, todas así, igualitas. Ojalá acaben con esa pinche cepa de chinches, ¿no? Pues es una nueva plaga de este siglo, de acuerdo al cambio climático. ¿El nuevo COVID? Dices el chinel, todo chido. Pero igual si fumigas en tu... No, pero es que también, güey, porque puedes salir y volverlas a traer, güey. Uh-huh. No mames, güey, son como las pulgas, güey. Se pega esa madre, güey, como los piojos, güey. Es como el chancro, güey, te lo pegan y no te das cuenta. Fuera de broma, cuando alguien en la escuela tenía piojo, pues no mames, te lo podía pegar, güey. Dice ese chinel, además yo vi al Zeus ya cuando estaba todo picoteado, ya había botado el virus. Hay que preguntarle a Stilka si él no trae piquetes. Oye, Zeus, acuérdate de la película que sostuviste en la mano, güey, que le dijiste, ¡iche careca, güey! ¿No será que por ahí eso... se metió una chinche, güey? Viajó no, en esa película y está allá donde, en la casa de Seichi, güey. O a lo mejor esa película le sirvió a Seichi como barrera. Las chiches dijeron, ese vato trae Saint Seiya. Ese vato le gusta Saint Seiya, güey, no, güey. Así de, no mames, y luego la live action, que no. Ese verga es otaku, güey. Va a hacer arder su cosmo, ¿no? El Seichi va a hacer arder su cosmo y olvídate, ¿qué dijeron las chinches? Con ese güey no me meto. No mames, sí, Bruno, ahí está, de risa, la neta no es de risa, güey. Por ejemplo. Ya todos serios. No se rían. No mames. Lo que dice el Polibog dice, aquí puso una, dice, pueden transmitir el parásito Trypanosoma cruzi, causante de la enfermedad de las changas, güey. Ese problema de las chinches, güey. La enfermedad de las changas, güey. Búscala, es comezón en los huevos, güey. Dice el Stilka que aquí tampoco tuve problemas de nada de eso, qué bueno, güey, qué bueno. Yo no lo cuando picaron. Vi eso, y es que ya desaparecieron las manchas, nada más me quedan estas dos, pero ya están completamente secas. Y ya las otras que tenía ya desaparecieron. O sea, sí dan un putero de comezón, güey. Dan un putero de comezón. Yo hasta dije, verga, pues, qué vergas me pecó, qué vergas. Y yo no había entrado en cuenta de que fue en la mole hasta que vi a Alex. Luego que lo vi el miércoles, le dije, a ver tu brazo. Porque también él resultó que estaba picado y dijo, ay, mira, me picaron unos mosquitos. No, verga, eran chinches, güey. Te va a morir el corazón, dile. Sí. No, ya saben. Pobres si... cosplayers, las morras también o algo. La verga, güey. Si le salen unas ronchas en el pájaro, ya saben, no es chancro, son chinches, según Tevex. Imagínate que venga la chinche, güey. Te muerden la puntita, güey. Un cabezón. ¿Nunca les ha picado una hormiga ahí? No, ¿en el pito? No. No mames, no se lo recomiendo, güey. A mí una araña cerca de los tanates. No, güey. A mí una pinche hormiga roja, verga, hija de su puta madre, güey. Yo seguí esperando mis poderes y nada. Oye, Seo, siéntate, Saltex se volvió Ant-Man. No, güey, el Ant-Man, güey. Gracias, mamón. Que de la nada puede ser un día normal, pero cuando necesita actuar... La poronga de Tesla hace tengo superpoderes. No, más bien el pinche Tebex se vuelve hormiguita cuando se quiere arreglar su computadora, güey. Vuelve hormiguita y ahí se mete, güey, ¿no? Mientras pero haga chiquito todo parejo y no nada ves más. Muchas caricaturas, Mike. Por ejemplo, también, güey. Yo estoy hablando en serio, aplasté uno Miguel en la universidad, güey. Nunca aplastó el hueco de la pinche de la levantada de hormigas, güey. Sí me picó una, güey. O sea, estaba yo así, verga, así, ta, queriendo de bajar una, y pues se metió una en el pantalón y me picó, güey. Ya sabes que la picadura es muy fina y luego, la verga, güey. Así ráscate, güey. Se siente culero, güey. De hecho, las de las hormigas no son picaduras, güey, son mordeduras. O sea, te mordió la verga la hormiga, güey. Agárrate. Dijo, ¡ah, por mis amigos! ¡Ah! Y agarró y verga, güey. Y él te ve, o sea, por el bien del hormiguero. ¡Ah! Ya,
Le soltó un pinche mordedón. Por ejemplo, Nio, ustedes allá vio carnoso ahí, vio grande y se la antojó, güey. Dijo, ah, verga, aquí tengo para comer toda la semana, güey. Por ejemplo, Nio, allá ustedes, ese meme, ¿cómo lo han visto? Porque creo que ya empezó a tomar popularidad o visibilidad a partir de como el fin de semana, pero ese mame está desde la semana pasada. Sí veo que lo comparten mucho en el Face, así, gente así el random, Goku, pero... El Goku que dice, ¿y cómo sé que no tienes chinches? No lo he visto. Ya me acuerdo, la neta, pero he visto varios. Déjate, lo mando, T-Rex. He visto así varios de esa madre, pero... Güey, ya me hizo reír. Ajá, justamente. Bien random. Pero igual si no te bañas es peor, ¿verdad, güey? ¿Cuál? Igual si no te bañas, pues es más propenso que se te peguen las chinches, ¿no? Si no te bañas es más... No sé, güey. Que anda sucio, güey, ¿no? Sí, esa parte no la sé. También, güey. Sabes más rico, más suculento, más sabroso, güey. Más sabroso. Los porros, güey. Los porros. Imagínate lo que tiene el cabello largo, lo hippie, verga, güey. Ah, su perra madre, güey. Le sacudes la melena, ta, y empieza a tirar puro todo el hormiguero, verga. Los de ciencias humanas dirían aquí. Anda, los científicos, verga. Ay, que toda esa gente loca, güey. La comunidad científica. No, es que luego sí, güey. Yo tenía en la universidad un maestro que le decíamos Santa Claus, güey, que era científico, güey. Nunca daba clases, meter con ese verga era pasarla porque nunca estaba en el salón, güey. Tiene una pinche barba gigante, güey. Y le decíamos Santa Claus, güey. Y apestaba ese verga, güey. Ah, su puta era madre, güey. Era ahí CC-top. Te mandé la imagen, T-Rex. Ahí te mandé la imagen, güey. Está bien verga esa imagen. Era el de la granja. Ya, hay que cargue, güey. Dice, Patty, dice, me retiro, jóvenes. Tienen chitas, chisme rico. Me dio mucho gusto verte. Feliz cumpleaños. Pásatela chido, al igual que tu mami. Chido programa de hoy. Buenas madrugadas. T-Rex, Mike, Nio, un abrazo. ¿Ya viste la imagen? Está bien verga. Está bien verga. Ahorita ponla. Descansa. Así esa pinche mirada así culera de ¿y cómo se tiene otro chinche? ¡Ah, su puta madre! ¿Y por qué no tiene el cabello el Goku, verga? Es parte del mame, güey. Pinche shitposting, güey. Shitposting bien verga, güey. ¿Y cómo sé que no trae chinches? Y viene el mercado, güey. No sean mamones, güey. Ya no mames. Eso se la agarró de ya para echar desmadre, güey. Es que nunca mordió un calo, güey. Es el Super Saiyajin 3, ¿no? Sí. Pero sin mata. ¡A la verga! Ah, sí. así tiene que decir a Alex, güey. Y como sé que no trae chinche, güey. No, cállate, casi nos estaba viendo Asha así de culeros, ¿cómo sé que no trae chinche? Y yo todavía llego bien verga. Me picaron chinches. No seas mamón. Obra maestra, dice Nio. Pero así está, esperemos, cuídense mucho, sobre todo. No se dejen enchinchar. Yo creo que estos días me conviene más no traer bermuda para no estar tan expuesto, pero ya veremos. Se te van a meter por abajo del pantalón, güey. Sí, la neta sí, mejor voy a andar encuerado. Esos animalitos chiquitos, güey, la neta, está muy cabrón. Ahí está. Pero ahora sí, ya acabamos 3:10. Creo que para lo que para 2 semanas estuvo perfecto. Vámonos ahorita. Yo creo que ahorita vamos a pasar a darle right a Saru. Si anda Saru contento. No me sale. Bueno, ahorita vemos. Ahorita vemos. Pues buenas noches, Nio, ¿dónde te podemos encontrar? En mi canal de Twitch, he estado tratando de estar un poquito más constante, que es Nio107, o en el Twitter también, Nio107, o el DeviantArt. Contestando la pregunta, porque ya es la segunda vez que pregunta ahí un señor,
A ver. Se pregúntenle a Neo qué opinó del final de Rayman de PlayStation 1. Ande. Obra maestra, esos pinches finales épicos que tú sabes que valió la pena tanto pinche sufrirle, batallar, usar los save state y todo, encabronarse, a ver ese pinche final. Obra maestra. Obra maestra. Y también la semana, bueno, esta semana que acaba de pasar, te aventaste un stream de 9 horas, güey. Limpiando. Limpiando y acomodando, güey. No tienen ni idea el pinche desmadre. Todavía hay. Hay así en la cama. Aquí tengo un desmadre, Sonics y monos y chingaderas que voy a ver dónde pongo. Y... Para el retro game. Ándale, para el retro game. No, pues son mis pinches cosas, cabrón. O sea, volteo y digo, sí, para el retro game, ¿qué? Pero luego digo, no, son mis cosas. Nio agarra y me dice, cabrón, ¿qué no entiendes que soy acumulador? No tiro ni madres. Y compulsivo. De repente pienso, pues sí podría irme con chingaderas y a lo mejor hasta pueda regresar con dinero. Pero no, le digo, está peor. Porque voy a ir, suponiendo que vendiera una que otra chingadera que me llevara, que dijera, ah, no hay pedo, le pierdo el amor y lo vendo. Voy a ver otras pendejadas ahí, voy a comprar más. No conviene. Gracias, Echi. Descansa, Echi. Pero, ahí, pues, sí. No ahí... ha terminado y quién sabe si lo vuelvo a hacer, pero ya casi Echi, ya hay un avance. ¿De aquí a dónde? Segundo. Ajá, dime. Yo creo que, Nio, yo estaba pensando el otro día en eso, güey. Y lo digital es una opción, güey. ¿Cuál? Pues de hecho, ahorita la mayoría de juegos de Play los tengo en puro digital. Lo digital, güey. Bueno, los tengo en puro digital. Pero para las cosas viejas que uno agarra de sobre ruedas o chingaderas, mira. Las retro chingaderas. Descansa, Toscani. A lo mejor ni siquiera me combino, pero 200 pesos. Bueno, eso sí. Madre. Pero por ejemplo, pero es Nio, más cochinero, güey. Es más cochinero. Vamos a suponer que no sé, que te un Babylon Fall, una cosa así, güey. Esos juegos caca de Play, güey, de 50 pesos. Digital. Y ya dices, no mames, ya no entra en el libreo de allá atrás, güey. Dices, ¿dónde, güey? Y luego otro, Fest, diría el Zeus, pinche Zeus quiere que venda todo lo que tengo acá para el Retro Game. Ah, mira. Venta, Retro Game Fest, pero pues luego me voy a arrepentir de no tener. La película de Super Mario, güey. Esas no, güey. ¿Cómo no? 200, si te la llevas ahorita, 250, ofertón, le puedo decir. Ofertón loco. El Ken Griffey mejor, güey. Güey, me pesa. Porque no, el otro, el completo. Ah, no, lo tengo. Me acabo de dar cuenta que es la pura caja. Quiere decir que saqué esta chingadera y déjalo, no lo volví a meter. No, pues déjalo ahí mejor, güey. Por eso. Ahí está. Tevex, buenas noches. ¿Dónde te podemos encontrar? A mí, pues, de martes a domingo, o mejor dicho así, excepto los lunes, pues en el canal de Twitch, que está por acá, donde no hay chinches, güey. Ahí no hay chinches, güey. Estamos jugando diario. Hasta hoy, güey. No te confíes. Espero no, güey. Ahorita no, que me estaba rascando, me está quitando un vellito ahí que lo tengo ya blanco. Chinches. Te pasamos las chinches virtuales, güey. Chinches. Como la canción, güey. El Bowser. Pero bueno, ahí estamos jugando al menos un juego de terror diario, güey. Diario al menos uno. Si sobra el tiempo, pues dos. Ya hemos jugado algunas cositas ahí, como el Splatterhouse, güey. El Castlevania Rebirth. Ya le dimos al Luigi's Mansion. Ya le dimos al de Freddy Krueger. Y ahí están saliendo otras cositas. Estamos jugando así de varias consolas. De Cubo, de Wii, de Advance, de Game Boy Tabique, de Arcade. Pues al menos uno hasta que termine el mes. Y pues sin... Ahora sí que sin dejar a un lado el contenido normal, porque también estamos echándonos un COF diario, güey. Un COF diario. Grande. Ahorita vamos por el 2003. Eso lo estamos jugando en el Mister. Ya cuando acabemos ese, vamos a regresar un poquito a jugar los de PlayStation 1. Esas versiones que tardaba horas en cargar. El que solo salió en Japón. ¿Sí sabías, Mike, que salió un 94 especial en Japón para PlayStation 2? ¿No? Exactamente, güey. Exactamente, güey. El 98 UM y así, güey. Hasta llegar hasta probablemente lo más novedoso, al menos uno diario, o sea, que hay continuo para rato. Y pues, los trucos del Express, lo de sacarse multicuentas para tener artículos en 8 pesos, güey. Ah, ya saben, síganme. 8 pesos. Después de las 9 de la noche, gente, güey. Después de las 9 de la noche, ahí los que gusten seguirme. Si alguien no me ha seguido, ahí está, güey. Los que ya me siguen, muchísimas gracias. Si alguien no te ha seguido, huevos. Ah, no es cierto. Mike, buenas noches. ¿Dónde te podemos encontrar?
Pues aquí en mi casa, ¿no? No, no es cierto. Fíjate, Zeus, que antes de que me despida, por ahí falta un temita. ¡Acérquese! ¡Acérquese a la verga! Faltó un temita. ¡Acérquese a la verga! ¡Campeón! No, no, no me hace, a la verga no me acérquese. ¡Acérquese a la verga, campeón! Este... A la chinche. Ay, cómo me encanta cuando nos invitan. Acérquese a la chinche. Faltó un tema todavía, Zeus. ¿Cuál, Mike? ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Cuál te imaginas que faltó? ¿Cuál? No, ahorita ¿qué pasó el miércoles? Ah, yo ya sé cuál es. Ah, ya, sí, cierto, sí, cierto. Vamos a despedir. Y ese era el estelar. Era el estelar. Qué bueno que lo acabas de mencionar. Toda la gente que se quedó hasta el final o la gente que va a ver la repetición va a escuchar la triste historia de Mike y por qué la sección de Mike al volante, peligro constante, yo ya no la voy a fomentar, güey. A ver, Mike, échate de tu ronco pecho. ¿Cómo estuvo el pedo? Ay, pues miren, sucedió que casualmente el miércoles, fui a Brode, porque en la mole estuve platicando con el buen Asher de que me estaba comentando que le volvió a fallar su chasis de su Astro City, y le dije, pues, ¿sabes qué? Me voy a dar una vuelta, y me dijo, cámara, vente. Y el miércoles, pues, yo llegué allá, como a las 11, 11 y media, ¿no? Y llegué y estacioné mi carro muy tranquilamente, y pues resulta ser que, primero que nada, yo, por ejemplo, no sabía, porque esa era la realidad, no sabía que cuando uno se estaciona en parquímetro, digo, para la gente que no lo sabe, pues ahorita lo vas a ver, la gente que, o sea, cuando uno hay zona de parquímetros, regularmente los lugares están marcados. Yo, con esta ocasión, es como la cuarta vez que voy a las oficinas de Brode y a distintas cosas. Y pues yo en las veces anteriores siempre me había estacionado en la calle como tal, pero yo nunca había visto los lugares marcados. Entonces yo llegaba, me estacionaba, le echaba dinero al parquímetro, lo dejaba, cuando era la hora volvía a salir, etcétera, y ya. Ese día yo empecé a chambear, ahora sí que en la máquina de Asher y todo y demás, y dice de repente él, ¿qué onda? Vamos a desayunar para que subamos a grabar y todo y demás, porque también ahí hay un spoiler de que ahí me invitaron a hacer unos gameplays de ¿se puede decir o no se dice? ¡Ojo! Mike grabó los dos últimos gameplays para el contenido retro en Brode. Jugó Art of Fighting y Art of Fighting 2. Él hizo los gameplays. Ajá, entonces el tigre y el dragón, güey. Ajá, ahí para que después cuando salgan los vean. El chiste es de que cuando bajamos a desayunar antes de grabar, yo iba platicando con Lex y de repente pues estábamos sentados y le digo a Lex de Arcade Polygon, o me equivoco o mi carro tiene araña. Y me dice, no, güey, estás mal. Le digo, no, sí tiene araña. Dice, a ver, vamos a ver. Pues fuimos a ver, ¿no? Y pues sí, el carro tenía araña como tal. Entonces, al ver, ahí le dejan a uno una nota, ¿no? Y justamente iba pasando un policía y pues sí lo traté de sobornar. Pues, ¿qué onda, oficial? ¿Qué? Mi multa es de 1,300, le doy 7 varos y libéreme. No puedo, hijo, que acá. Y el ex, sí se puede. Y yo, no, sí se puede. Pues, ahora él, no. De verdad que no podemos, nosotros venimos a poner los candados, pero no los podemos quitar. Y le dije, ah, échame la mano, no, que no se puede. Bueno, ¿eso es verdad, Mike, o es mamada, güey? No, sí es verdad, güey. O sea, todo eso... Sobre todo porque hay ellos cámaras cierran, que también, wey, los están viendo. Pero no tienen la llave. O sea, ajá, no tienen la llave. Ay, qué mamada. Y ahora sí que todo esto, pues sí se los cuento, tanto a la gente del chat, o sea, a lo mejor... A que estén no a las vergas. No fue nada gracioso, pero pues también para que sepan y se cuiden. Digo, yo honestamente no sabía, me llegué a estacionar en medio de dos lugares, pero es que los lugares estaban llenos de agua, o sea, había un charco ahí. Un día antes llovió. Y yo no lo vi. Entonces yo llegué, me estacioné normal y todo, y pues resulta ser que me estacioné en medio de dos lugares. Eso decía mi multa, que estaba estacionado en medio de dos lugares, y yo pues así, vale madre, ¿no? Entonces le dije al policía, ¿y cómo le hago para pagar, no? Que vaya al Oxxo, que la chingada, y bueno, ya fui al Oxxo,
y me acompañó Zeus y Lex porque pues no sabía dónde estaba el Oxxo y fui, pagué mi multa, que no fue nada barata, 1,300 pesos, ¿no?, de entrada, 1,330 de entrada, y dije, bueno, ¿y ahora qué procede, no? ¿Qué tiene que hablar estos teléfonos? Y le liberan ahorita su carro. Ah, ok, está bien. Pues hice todo al pie de la letra y les digo a ellos, ¿saben qué? Pues vamos a entrar a grabar y ahorita, ya saliendo ya no debe de estar mi multa, ¿no? Ya debe de haber estado liberado mi carro. Pues, ¿qué creen? Que no. Pura verga. Pues empezamos a subir, yo dejé ya todo ahí pagado y todo para que lo vieran y me quitaran mi multa, más bien mi candado. Y pues, ¿qué creen? Que la operadora me mandó WhatsApp desde el número que yo le había mandado todas las evidencias que ya había pagado. Uh-huh. Y pues resulta que me pone, no se le puede liberar su carro porque tiene 7 multas más. Y no mames. ¿Qué creen que casualmente yo sí me lo imaginé, la verdad? Porque pues como han visto los videos y muchos videos que no han visto y que nunca verán. No todo se ha grabado. Uh-huh. Yo regularmente pues soy de esas personas que si llevo prisa me meto al carril del metrobús y ando bien quitado de la pena y me meto y me salgo y hago lo que quiero. La verdad sí, o sea, en ese sentido pues yo siempre he sido muy irreverente para manejar, o sea... Irreverente. La verdad sí, siempre he hecho muchas cosas que... ¿Qué verga, ¿Qué verga significa irreverente, güey? Realmente. Como rebelde, güey, como rebelde. Como rebelde, como que te vale madre todo, güey. O sea, eso es. Entonces... Eres punk para manejar, eres punk. Pues es que siempre lo he hecho así. Una vez también cuando tenía como... Me acordé del meme, güey, del años. Spider-Man al chile. ¡Qué bueno, güey! Una vez cuando tenía como 18 años me aventé en sentido contrario de Indios Verdes a Montevideo. Me lo aventé en sentido contrario en la del... Pues en la de regreso, por decirlo así. O sea... Y me la aventé en el carril de baja, pero pues iba hecho la madre y bien feliz, ¿no? Obvio, como a las 3 de la mañana, ¿no? Pero lo hice, ¿no? O sea, a fin wey, de cuentas... Güey, a las 3 de la mañana no hay tráfico, ¿para qué te metes allí, güey? Ah, no me acuerdo por qué. Por puro desvergue, dice. O sea, pero es que todo fue por foto, ¿verdad, Mike? Sí, fue por fotomultas. NX Turbo, man. ¿Qué onda, NX? El chiste es de que, pues bueno... Me cargaron 7 multas. Bueno, no me las cargaron, pues eran mis multas al final del día. Y pues, ¿qué creen? Que 5 de esas multas eran de 6,300 pesos. A la verga. Por la del Metrobús. Así de ese tamaño. Y 2 multas eran por exceso de velocidad de 800 pesos. Esas eran las que menos me preocuparon, ¿no? Pero bueno. Al final fue bien difícil porque fue un pedo pagarlas. Bueno, Zeus se quedó conmigo. Todo el tiempo, digo, la verdad sí se lo agradezco. Es que no puedes pagar una, tienes que pagar todas. Sí, o sea, de hecho... Sí, de nada servía pagar... Pagar la mitad o pagar dos. No, güey, le había dicho, no, pues yo nomás quiero pagar esta ahorita, no tengo más, güey. No, pues de todos modos, si no se pagaban, a las 8 de la noche iba a llegar por ti la grúa y eran 5,000 pesos más. Eran 5,000 pesos más. Por la carrera. A la verga, güey, no mames. Ajá. Y el chiste es de que, bueno, pues ya, tuve que agarrar y ponerme a pagar multa por multa, las pagué todas de manera, por medio, pues sí, de manera con tarjeta, para estar, no, porque en el Oxxo casualmente nada más te recibían las multas hasta las 8 de la noche y puro pedo. Al final, pues, fueron 30, de esos 30 le hicieron a uno el 50% de descuento. Por pago pronto. Ajá, pues sí, y terminé pagando ya totales como 17,200 más o menos. Ah, su puta madre. De miércoles. En menos, por eso... en menos de 3 horas, cabrón. O sea, aquí la moraleja, pues es, bueno, yo entiendo que yo me merecía esas multas, y sí me las merecía, pero, pues bueno, yo no sabía que los lugares estaban marcados. Sí, estaba muy escondido porque estaban encharcados. Y eso es para que pues finalmente la gente se ponga al pedo, o sea, de que si van a ir a un lugar donde hay parquímetros, revisen porque los lugares regularmente los marcan. Y si ustedes llegan y se estacionan y con tantito de que rebasen, pelas, o sea... Pelas. Ese día a Zeus y a mí nos liberaron
a las 10 de la noche. Llegamos, bueno, yo llegué ahí desde las 11 y media de la mañana y hasta las 10 de la noche nos quitaron el seguro. Y pues ya yo traté todavía de sobornar al que, porque para esto, como a las 7, 8 de la noche llegó uno y yo estaba con mi hoja de la multa y le digo, oye, ya pagué y no me la han quitado. Y me, espérame, ahorita te lo quito. No, pero cuéntala bien, Mike, cuéntala bonito, cuéntala bonito, porque ahorita ya estás muy, muy misterioso. No, cuéntala bonito, güey. Mike agarró y pagó la de 1,300 y dijo, Nel, ahorita con esto vamos a, porque estudió, o sea, todo ese tiempo es de, vamos a ver si le quitamos la llanta o oye, pero ahí sí no la entendí. Pagó la de 1,300. ¿La de 1,300 cuál es? ¿La de la araña? La de la araña, exacto. Ajá. Así es. ¿Y por qué no se la quitaron, güey? No, espérate. Mike me dice, no, ya revisé, güey, y tengo 7 multas, güey. Ahorita que venga este güey, me voy a hacer bien pendejo y le voy a decir, ya pagué, quítamela. Y nos pelamos a la verga, me dice Mike. Dice, ahorita agarramos y nos vamos tendidos y desaparecemos de aquí porque como estábamos en el DF y el carro es del estado, pues muy difícil lo pueden agarrar. Ajá. Ya llega este cabrón y Mike le dice, no, mira, ya pagué mi multa. Y diga, sí, ahorita te libero. Ve las placas y dice, chin, a ver, no traigo la llave de esta, no me dieron la llave de esta. Ya cuando nos dijo esto, dijimos, ya sabemos por qué no le dieron la llave. Agarra, escribe. Mandó a la central. Ajá. Mandó a la central y que no le puedo liberar, joven, porque tiene 7 multas, que paga todas o se va a corralón. Y ya fue cuando ya dijimos, ya valió yo verga. Yo lo soborné, yo traté de sobornarlo. Sí. Le digo, ¿qué onda? Le digo, pues, ¿cómo nos arreglamos? Y me dice, ¿cuánto me planeas dar? ¡Corrupción! Dice, tú dime. Tú dime. Y me dice, ¿qué tal si te pido 50,000 pesos? Oh, no, Leo, pues también tú no manches. No, no dice, mames. No, es que, dice, es que yo, por ejemplo, dice, ha habido compañeros que se dejan sobornar. Dice, y pues obviamente llegan allá, los corren y les hacen pagar las multas del carro que dejaron ir. Dice, entonces a mí no me conviene realmente eso. Y le dije, pues, ¿qué onda, Leo? Pues te doy yo hasta unos 2,500. No quiso, güey. No quiso. Dijo, no, mejor paga. El mejor Mike, paga. Güey. Ajá, dice, mejor paga y después vemos qué pedo, cabrón. Que según yo, Mike, no aceptaron el soborno por la zona en la que estábamos, que es una zona muy vigilada. Si hubiéramos estado en Mordor, en caliente, papi, a ver qué traes. Un 100. Justo queríamos hacer esa mamada, güey. Estábamos pero no, viendo, se puede, pero no se puede, ¿verdad? Nah. No, porque te ponen la cadena. En como... de la llanta. Ajá. Porque si estábamos así de... El chicote. Por eso, pero le quitas el ring, o sea, quitas completamente la llanta con todo el ring, güey. No, güey, porque está justamente en el caliper, de la llanta, güey. Por el caliper, ¿no? En el brazo de la llanta. Ajá, exactamente, te lo ponen por la parte de arriba, güey, para que aunque tú digas, quito la llanta, pues no salga, güey. No mames. No sale. Sí, no sale, güey. No sale. No quítale sale. La llanta, tampoco sale. No la desarmas, güey. Te digo porque yo primero dije, no mames, esta madre nada más está sobrepuesta. Y les dije, ¿saben qué? Ya hasta les había dicho a los bro de qué tranza bajan y me ayudan todos y no. Cargamos el carro, sacamos el chicote y ahí les dejo el chicote con la multa y nos vamos. Y revisamos. Porque la idea era de, güey, la idea que teníamos era hacer eso para demostrarle a la autoridad de, yo pagué mi multa, pero traigo prisa y ya me quiero ir. Y no vinieron y pues yo la tuve que quitar, aquí está mi multa pagadita y ya me pelo, según nosotros, bien pendejos, creyendo que así va a funcionar la cosa. Sí, y no, o sea, y no, realmente fue algo bien feo, o sea, sí estuvo culero, digo, estoy de acuerdo que me lo merecía totalmente, pero pues dices, no mames, y es que sabes qué es lo que pasa, Tevex, que si no pagas las 7, bueno, si no pagas todas tus multas, no te liberan el carro. O sea, aunque tú digas, bueno, ya pagué la del lugar, ya pagué porque la cagué, o sea, que así fue como lo hice yo, ellos de todas formas te chingan con todo. O sea, o pagas todo y te vas, o a la chingada, y sí. Es que ahí te va. O sea, por ejemplo, cuando tú tienes placas de la Ciudad de México y tienes multas, llegas al verificentro y te dicen, no puedes verificar, pero ahí te va. Si tú tienes multas en Ciudad de México, pero tus placas son del estado, lo chingón es que ahí sí puedes verificar y puedes hacer todo, porque tus multas no están en el estado, están en Ciudad de México.
Entonces, ahí sí, es... Sí, o sea, por ejemplo, yo agarro, me voy con mi carro que está de Tabasco, güey, me hago todo el cagadero que vaya a hacer, güey, boto multa y la chingada, me regreso acá, güey, no vuelvo a ir, no pago esa madre, güey. Valen verga, güey. Exactamente, güey, y así es como funciona, güey. O sea, yo decía, pues no pasa nada, güey, pues ¿por qué? Porque para que me agarren aquí está cabrón, güey. Pero pues me agarraron, güey, y pues ahora sí que me la dejaron ir sin... ¿Cuál es la recomendación, güey? Tener cuidado donde te estacionas, güey. Tener cuidado donde te estacionas y pues también ahora sí que tener cuidado al meterte al Metrobús. O sea, sí está bien entretenido, está bien chido. La adrenalina está todo lo que da. A mí me encanta. Tan bueno agarrarse a toletazos. No, pero pues mientras que no te pongan la araña y no te agarren, güey, pues no te van... Puedes acumular multas infinitamente, güey. Sí, no falta nada. Pues, sí, sí. Puede ser la multa infinita, así como el guantelete infinito, y no pasa nada, güey. El problema es que en la primera que te agarren, güey, te cogen. Mí, güey. O sea, yo tenía multas desde el 2020, Tebex. Y pues ahorita pues cayó, güey. O sea, una ventaja es de que, por ejemplo, cuando tú tienes una multa, ahí en la aplicación te dice que si tú la pagas dentro de los primeros 10 días, te hacen el 90% de descuento, güey. El 90, güey. Dices, o sea, si tienes una multa de 1,300, te sale... En 130, güey. Por poner un ejemplo. 130 baros. Exactamente, güey. ¿Y por qué pagó tanto por la de la araña, güey? Pues es que ahí, güey, no hay descuento, güey. No había descuento. Y, güey, no mames, güey. Sí, güey, o sea, porque es multa de y Mike, güey. Y cómo verga me entero que me tomó una multa, güey, por foto, güey. Cómo verga me entero. Hay una aplicación que si quieren, bueno, es que como tengo mi teléfono de cámara. Ah, o sea, no usted, registro mis placas y estoy revisando continuamente como si fuera WhatsApp, güey. Si quieren, se los mando al grupo de nosotros. Ah, bueno, ya decía yo, güey. Lo ponemos en el próximo programa. En tu stream o en el próximo programa, donde quieran. Yo les dejo el link. Ahí entras, pones tu número de placas e inmediatamente te abre tu historial de qué multas tienes. Y pues obviamente ya las puedes ir pagando en línea incluso, o sacas tu línea de captura y en esa línea de captura tú ya pues vas y la pagas al banco, donde se te pegue la gana. O la puedes pagar por línea, te llega tu correo, tu pago, güey, que ya fue realizado. Pero lo más chingón es de que, por ejemplo, digamos, yo las pagué el miércoles, el jueves mi cuñada le estaba platicando esta situación y me dice, oye, ¿y hay chance de que me cheques mi camioneta? Le dije, sí. Y me metí y ella, pues bueno, su esposo no tenía ninguna multa y dice que también se porta re mal, pero bueno, ya es suerte. Y a fin de cuentas, yo me volví a meter con mis placas. Yo me volví a meter con mis placas y ya no me aparecía ninguna multa. O sea, ya todas me aparecían como pagas. Oye, Mike, ¿y si aplicas la de ponerle la chingaderita a las placas para que no le tome la foto, güey? ¿Qué crees que te va? Entintado, güey. No, ¿qué crees que me decía mi vecino? Tengo un vecino que es chingón también. Él me decía que con una papa... Así tal cual una papa, con una papa, la cortara a la mitad y que bañara la placa, así del líquido de la placa, que es almidón. Entonces, a la hora de que la cámara supuestamente te quiere tomar la foto, se refleja, güey, o sea, no deja ver las placas, pero con agua, güey, con agua, lógicamente si llueve o así, pues se cae el almidón, güey, y hay que volverle a poner, güey. Pero, o sea, yo regularmente sí voy a ponerme a buscar qué hacer para que no me tuerzan, precisamente. ¿Por qué? Porque yo estoy acostumbrado, yo soy muy desesperado para manejar. A mí me gusta manejar muy rápido y me encanta manejar rápido. O sea, mi carrito pues corre bien, honestamente, mi carro es rápido y yo sé manejar muy bien, honestamente. O sea, no, yo me meto entre los carros. O sea, me gusta manejar, cabrón, y me gusta manejar rápido. Y pues ahorita tener que andar como abuelito, güey, hay mucho tráfico y no me meto y la chingada, no, a la verga, o sea, lo voy a volver Abranse a hacer, a la chica. Pero con una precaución, güey, de que también, pues obviamente ahora no me vuelvan a torcer, güey, o no me cobren esas multas. Digo, ahorita de momento, pues sí dices... Ah, mira, eso que dices, Eichi. Dices, no mames, ¿qué dices, Eichi? Dices, Eichi, tengo un conocido que tantas multas pendientes...
le salió más barato hacer el trabajo comunitario que pagarlas. Pues aquí ni trabajo comunitario me ofrecieron, cabrón. Oye, Mike, ¿y no vienes usando la app para ver las multas cuántas llevas acumuladas? Dice Ponchito, te felicito, Mike, es de cabrones reconocer. Pues es que ya cuando estás así, Ponchito, ya que te queda hacer, o sea, ni modo de decir. Ya estás bien ensartado. Policías. Ay, fue esto, o sea. Pues, ve lo que dice el huevón, dice, pórtate bien. Pótate bien, Mike. Dice, yo lo que yo haría, Mike, este, efectivamente, haría el truco, haría el truco del almidón, güey, y estaría viendo en la app a ver si me ponen una, güey. A ver si pues funciona, güey. No, hasta sería jugársela, güey, o sea, porque, por ejemplo... Porque dices tú que vale 100 pesos, ¿no? Te chingan. Pues sí, pues es pero es 90%. Papa, güey, una papa. Ah, sí, es 90%. Güey. Ahí está, son, si queda 200 pesos, güey. Vale la pena, güey. Yo sí lo haría, güey. Buscaría la manera de que no, sí, que no salga la foto, güey. Creo que hay muchos trucos, Mike. Yo he visto unos portaplacas que están así como... O como que oscurecen, güey. Y a la mero no te toman la foto, güey. ¿Pero qué crees que luego te para mucho los policías de tránsito? Por traer eso. Y te dicen pues que lo, los quites. Pues se lo quitas cuando vas a estacionarte, güey. Porque es una manera pero... fácil de quedar, se lo quito no, y ya. No, en la no. calle y te tuercen, güey. Ajá, o sea, es si tú traes vidrios polarizados o traes... No, las jefe, placas, es que luego me roban las placas, jefe, es un protector. Nos vale. Güey, ¿tú crees que les... Ah, sí, perfecto, joven, sigue adelante, te tuercen, güey. Ah, bueno, yo pues... ¿Cuántas mentiras crees que les echan diario? Yo bueno, acá funciona, güey. Acá yo tengo mis placas adentro del coche, güey, por el parabrisas. Y cuando me paran, güey, yo digo, ah, pues que me la roban. Ya me pasó una vez, güey. Siga su camino, güey. O sea, ya, güey. No, como que... Acá, güey, acá lo que hace la policía es... Los policías traen hasta desarmadores, güey. Sí. Para, ya nomás llegan y fum, 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 rápido te quitan la placa y es de, vete, güey, ya te quité la placa, te tienes que no, quedar ahora a arreglar ese pedo. Ahí va un bolillo para el hambre, dile, verga. Eso ya no lo puede hacer lo de tránsito. Los que lo hacen y son incorruptibles también son los ecológicos. Las patrullas ecológicas regularmente son policías preparados y preparados, ¿en qué sentido lo digo? Son recibidos. O sea, ya son policías que ya tienen una carrera o algo así. Una licenciatura. Y les pagan muy bien y les pagan comisión por tumbarte la placa. Entonces te quitan la placa ellos y les dices, oye, güey, te doy. No, ni madres, no me des nada, o sea... Me das pero las multa, nalgas. Güey. Exacto, sí. O sea, esos güeyes sí te abren el motor, te dicen que traen cámaras en la patrulla y la realidad es de que sí las traen, o sea, los traen bien, les pagan muy bien, pero los traen muy vigilados. O sea, que esta mamá no se la podemos poner, güey. Es así, es a ver, así, ¿cuál? Porque es un protector de placa, pero lo que no puedes poner es que se vea oscura, o sea, que le pongas... No, es que, güey, Mike, ve bien esa madre, es como para pixelear los números. Ajá, como que si lo ves de ladito, ya se ve mal, güey. Acá no das ni 100 metros y un policía te atora por eso, güey. Es que tienen hambre, güey. Pues están más a las vergas. Dice Mike, ¿dónde la compro? Dice Mike. Voy a Amazon o a dónde te ves, no hay pedo. O sea. A ver, busca protector para que no, para chingarse, para brincarse las multas. Acá veo que hay algo que le echan. Hay muchas imágenes de un aerosol, güey. Eso debe de ser con un antirreflejante a la de a huevo. O sea, con un antirreflejante, con eso se la deben de pellizcar, cabrón. Pero lógicamente, no se arriesguen, no hagan caso a estos tips, pórtense bonito. Mejor manejen bien, cabrón. Manejen bien y no anden grabando secciones que se llamen Mike al volante, peligro constante. Está genial. Una vez se quité un policía también de enfrente y iba con el... Un día que quites a la verga y se hace a la verga el policía. Ah, mira, Mike. Foto, aquí está el spray, güey. Ah, la verga, pero, güey, cuesta lo de la multa. Pero hay que ver cuánto te dura, 1,600, pero hay que ver cuánto te dura, güey. Es una rociadita, güey. Ah, llueve, pues otra rociadita, güey. No creo que se gaste todo en una sola rociada, güey. Aquí dice, producto formulario especial para evitar fotomultas. Es efectivo al 70% que la mayoría de las cámaras tienen un flash poderoso. Ah, el diafragma abierto y no enfoca la placa, güey. Ahí está, mira, güey. A huevo, vamos a comprarlo, te ve. Chingue su madre. Aquí yo, ¿por qué, güey? Si yo no dejan... Aquí no hay eso, verga. ¿Yo por qué, verga? Dice. Aquí no existe eso, güey.
Todavía vivo hablando. Todavía diles, Nio, diles. Ah, pinches chamacos traviesos, pórtense bien. Chamacos ilegales. Todavía le digo al güey que me quitó la esa. Le digo, no, pues, me dice, ¿y por qué tienes tantas multas? Le digo, pues, por andar de travieso. Me encanta. Ah, sí, cierto. La sé, ¿por qué tienes tantas multas? Y Mike, pues, por andar de travieso. Me encanta la publicidad del producto, güey. No nos hacemos responsables por las posibles multas. No recomendamos exceder límite de velocidad, güey. No mames, güey. Entonces, ¿para qué vergas me estás vendiendo algo para que no lo use? Eso sí, fue hecho en México, güey. Fue hecho en México, güey. No, pues, no mames. De hecho, pues sí, pues dices, pero así fue la situación y pues ahora sí que igual, pues cuídense y si van a hacer algo, pues antes. Ahora tu apodo, Mike, ya no es el niño tolete, el niño multas. Ahora el niño tolete, güey. El niño travieso. ¿Por qué andas así? Porque soy el niño travieso. Ande, güey. Sí, sí, le dije al güey, le digo, pues es que la neta ando de travieso. Me dice, ¿qué hiciste? Pues meterme a la del Metrobús siempre. Y nada más me dijo, no manches, dice, pagaste un bueno. Le digo, pues sí. Ya que te digo, cabrón. Todo por Burguero. Todo por Burguero. Grabo los lunes porque soy bien Burguero. No, pero pues, estuvo cabrón. La neta estuvo feo, pero pues, ese fue el chisme completo. El niño araña. Ahí está. Por eso, cuando salgan esos gameplays en Brode, tengan en cuenta, recuerden que son los gameplays más caros de la historia en Brode. Pero ahí está. Ahora sí ya, sí. Vámonos a la verga. Bueno, ya en mis redes sociales, ¿no? Íbamos en eso, ¿no? Y me faltan las tuyas. Ajá, faltan las mías y las tuyas, Zeus. Bueno, a mí me pueden encontrar... ¿Qué? Vas, Mike. A mí me pueden encontrar como Mike Ortiz en Facebook, como Ortiz Mike en Twitter, como Mike Ortiz 8 en Insta, como Mike Ortiz en Tweets, y como en TikTok como Mike Ortiz 2 y en el canal de Proyecto Arcade, donde semana a semana estamos hablando de Arcade, que estas semanas, pues bueno, les hemos quedado de ver, pero esta semana va a estar activa porque hoy se estrenó Proyecto Arcade en La Mole, la colaboración que tuvimos ahí con Brode llevando una Capcom Impress con dedicada de JoJo's Venture. Y muchas gracias por el stream, también mañana sale mucho. Que por ahí pues alguien llegó a sustituirme, ahí quieren saber quién fue, vayan vean el video de mañana, y también pues vamos a estar sacando shorts, esta semana viene un short muy fuerte, que les recomiendo que lo vean, les voy a adelantar un poquito de cómo se ve un flyback cuando tiene fuga de voltaje, ahí si lo quieren ver es un video muy muy fuerte, realmente para que no se mueran, la verdad está cabrón. Pero pues bueno, ese será estelar, ya estamos trabajando en terminarlo de editar, para que ahí lo vean, esta semanita en Project Arcade hay contenido. Ahí está, y muchas gracias a todos los que estuvieron aquí, que aún siguen siendo bastantitos, muchas gracias a todos los soldados caídos que ya se tuvieron que ir a mimir, que desgraciadamente no aguantaron todo el camino. Esta semana, mañana voy a hacer stream abriendo los regalos, viendo todo este show, porque no puedo quitar el puto chat, quién sabe qué vergas tiene el pinche Facebook, pero bueno. Esta semana también mi idea es empezar a hacer otra vez TV News Shorts, tener el canal más en orden, ir liberando todos los contenidos que han estado atrasados, y ponernos más al corriente y más al día. También tengo la idea de empezar a estrellar un poquito más. Quizá va a haber esta época gameplays de terror, no lo sé. No voy a estrellar diario, quizá 2 días a la semana, combinado precisamente para que haya estrenos y en Twitch y también videos para YouTube. Que todos los puedan ver, que todos los puedan disfrutar a la pinche hora que quieran. Y pues mañana vamos a andar, yo espero que no a estas horas, pero sí un poquito más temprano, abriendo regalos y haciendo madre y media y abriendo unas chelitas. Vamos a poner una meta de beats, cada 1,000 beats, una chela nueva, no es cierto. Como Sabludowski, ¿o cómo se llamaba, güey? ¿Quién? El de los 25 pesos.
Ay, Carlos Alarraqui. Ándale, güey. Oye, compañeros, necesitamos 25 varos para abrir cada cerveza. Pero ahí se están viendo. Y muchas gracias a todos los que aguantaron hasta el final. Todos los que se quedaron, todos los que van a ver la repetición. ¡Vámonos, banda! ¡Cuídense! Y ahora sí. Cuídense de las chinches. Cuídense de las chinches. Bye. Y de las fotomultas, vergas. De las arañas. Bye. Bye, bye.